Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 74, no joder, no lo tengo ni que mirar hoy lo acabo de hacer, básicamente Un programa muy especial, además muy especial porque tenemos un invitado nuevo Que le voy a presentar después de... Ya está Lazarín tosiendo de... Pues eso, saludar al, al equipo médico habitual Basura Lazarina, ¿qué tal tío? Hola, ¿qué tal? Pues ya al borde de la muerte Estoy ahí. <laughs> nah, me Ojalá, nada. no caerás queda a breva Oye, si vas de a verdad. palmar, que me parece bien, hazlo, si puedes hacerlo en directo, tío, pues nos daría un Hombre, punto, pues Sí, yo creo. que estaría, o sea, estaría, estaría guay, y sorteo mierdas, así, algún juego de NeoGeo que tenga por aquí, ahí en plan, en plan testamento, testamento contest, ¿eh? Para regalar sí. ahí mierdas. Que por cierto, parece? mira, ya que lo has mencionado, no te lo quería echar en cara, pero el tema de las, del sorteo de las entradas de despistados, de bien, ¿no? Ha ido bien, ¿no? Eso, pues muy bien, muy bien. Pues bien, ahí está un poco así en el aire. Sí. Ha quedado un poco, sí ha caído, <laughs> ha caído un en poco el de roto. Sí, a sí. ver, es que es una, es, es una movida, porque claro, ma mañana tocamos en Valladolid, Tú ponte, pues a ver a quién le toca. Oye, que es que yo vivo en Murcia, pues qué, qué coño hacemos, es un poco, es un poco movida. Sí, y además, es muy probable que el no 90% de nuestros espectadores no le interese una mierda de despistados. Con lo cual al Ay, final no, no, no era buena idea. Sí, no, no era buena idea. Yo no te lo quería vamos, decir, no quería ser tan explícito, pero como ha sido tú. Bueno, pues. Hombre, en el, en, el, en el chat había gente animada. Había uno. Hay gente uno, educada, poco. Ninguno. Algunos. También puede alguno, ser. pero. pero poca bueno, cosa, vamos a sortear ¿eh? una, una cena romántica, tío, con, con mi Contigo, ángel, por ejemplo. Sí. No, conmigo no. <risa> 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 con Miguel Ángel, pero en por su ejemplo. cuarto ahí. Madre claro, mía, tío. Ahí, con, con el casco de Helgan ese que tiene Ajá, detrás, sí. tío. Aquí, Dios, a cenar tío. con ese. Sí, sí. Madre Madre ese, ese escena por un tubo, tío, ahí. <risa> <risa> Eso, a mí me ha gustado esa, ¿eh? ¿eh? Para ser la primera no está mal, ¿eh? Está, no está comiendo... Mal. ¿Cómo se llaman estos, claro? Los canolis estos, <laughs> tío. <laughs> está <poniendo> tibio. <laughs> Yo soy fan de los canolis. Están sí. muy ricos, ¿eh? Sí. Hablando pues de casi todo lo dulce de lo que hay. Que bueno, hola Miguel Ángel, hola Ureal. Se me Muy hace bien. rarísimo llamarte Miguel Ángel, no te voy a llamar Miguel Ángel. Con lo bonito vida. que es con, con la musicalidad que tiene. Pues okay, mira, casi supuesto. mejor. Casi mejor que me... no, pues no me lo no le... tío. Sí. Sí, queda mucho mejor. Pero bueno, claro. oye, vamos a que, que lleva ahí ya un rato el pobre ahí sí, esperando sí, sí, con sí, nuestras Nacho Requena, ¿cómo estás, Macho? Un placer saludarte y conocerte, por cierto. Esto es en directo, eh, tal cual. Sí, sí, en, a, en mi puta vida te he visto, ¿es cierto o no? Mi, es, es cierto, es verdad porque con Lázaro y con, y con Miguel Ángel sí ya la argota, igual que a control, pero es verdad, es la primera vez que, que, que nos vemos, aunque sea virtualmente, Sergio. Nada, ¿Sí? yo os escucho, ¿eh? O sea, lo que habéis dicho antes de que, que si Lázaro se, mueve, se muere en directo, yo si tienes un Resident Evil de Play 1 me vale. Sí. Pues no, tenía el 2 americano intacto y lo vendí hace años, porque, eh, porque soy imbécil. Pero bueno. <laughs> Sí, 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 sí. Y estaba intacto, eh. Estaba nuevo. Pero ya, bueno, macho. Ya. Pero el uno no, eh. El uno nunca. El uno creo que tengo uno pirata por ahí guardado. Y fue creo que el, el primer juego pirata que tuve de Play eh, 1, como. tío. De, lo, de los muchos, los, ¿no? Qué bien. Un tracks data de esos, que era el, el Resident Evil japonés, además. Además, tracks. Que el otro data. día fui a mirar digo, voy hostia, voy a ver. Y está ya carcomido por dentro. Así que tío. la piratería caduca, tío. Al final. Qué bien. Sí. Qué, qué cutre y, en fin, Trasdata, tras, tras, ¿no? ¿No había nada bueno, más barato, Lazarín? Trasdata la era el... No, hombre, pero lo primero que llegó aquí a este país era Trasdata. Era Trasdata. Tras, bien, bien. Sí, sí, qué sí. bien. ¿Qué te parece, Nacho? ¿Eh? Me, me, me parece bien, ¿no? Yo creo que todo, todos hemos tenido ese pasado. así ¿Ah, Bueno, sí. que, 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 no que, más hace, que Claro, claro. Que, que este libro de pecado que tira la primera piedra, pero, oye, bien, bienvenidos a eso sí. Yo creo que a la larga te arrepentirás de haber vendido eh, la segunda, Lazarín. Sí. Mira, mira los precios. Consulta. Ah, solo por eso, ¿no? Sí, mira, claro. mira, mira, los precios. Joder, macho. Oye, por cierto, que luego me, que luego me chistan. Para los que no te conozcan, eh, o no te conocen, preséntate un poquito de esas cosas, macho. Rápidamente, autónomo, eh. No soy, te soy autónomo, aquí. como resumen. <laughs> Soy autónomo como resumen. Hago variedades como norma dual, ¿no? Porque otra cosa no, no, no puede ser. Eh, a ver, a lo mejor la gente me conoce más por eh, dirigir revista manual, ¿no? Que eso sí puede ser quizás lo, lo, lo más conocido, pero hago muchas cosas. Eh, lo principal es revista manual. Trabajo, lo principal mío de autónomo es trabajar en Red Bull, en comunicación, en videojuegos. Y después, bueno, ahora hay un programita que hago todas las tardes en Twitch que, que está funcionando muy bien, el podcast. Así que, oye, bienvenido sea. Empezó justo mañana hace dos años en la pandemia. Yo creo que en la pandemia empezamos mucho. Y, oye, ¿Sí? bienvenido, bienvenido sea, ¿no? Que está funcionando. Me suena. Joder, todos los días. Todos los días. Eso, mm. es, eso, eso es lo peor. Madre mía, Uf. macho. Pues de son sí. Yo no, no sería capaz. Oye. Ya, tío. Yo, eh, es una de esas cosas que cuando dije de hacerlo todos los días. A la larga te lo replanteas varias veces. ¿eh? Te lo replanteas varias veces porque, eh, coño, hoy he tenido una reunión justo nada más terminar el programa y tú decías, tengo yo la necesidad de <laughs> a lo mejor meterme en esto. Pero es verdad que el programa cada vez tiene una comunidad más grande, eh, la gente está contenta, va, va hacia arriba y. Al final, un poco como que se retroalimenta, ¿no? El... Y que eso tira un poquito para que sigas ahí. Claro, punto. exacto. Y, y ya quieras o no, tú dices, hostia, pues mira, el programa me paga la cuota de autónomo, bienvenido sea. Oh, hey. Hostia, no está mal, que por cierto, ya mete la cuña entera, joder, ¿cómo se llama el puto programa? Muy fácil, o sea, el programa es Hablemos de Videojuegos, o sea, el, el branding mío es no revista te ha... manual, Hablemos de Videojuegos, como puedes comprobar. Uh -huh. En la, puedes la, la, reunión, la, la reunión esa para poner el nombre no ha acudido a mucha gente, ¿no? No, 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 mis nombres a nivel de SEO van, van directo y fáciles, pero vale. lo, que, lo que sí es cierto es que es mi perfil de Twitch, es arroba arroba nachomol, o sea, tal cual, no hay más. Vale, vale, muy bien. Pues Ala, que por cierto, gol del Galatasaray, para que lo sepan, ronda <laughs> informativa. Que, ¿cuál? Que, ¿Contra quién juega? ¿Qué está pasando? ¿Qué, se, qué pasa hoy? Barça-Galatasaray Es tu primo el que nos está informando Ah, qué maravilla, Espera, que tenía el chat por aquí escondido Barça-Galatasaray sí. es, que... es un poco... El cielo está ladrillado Barça-Galatasaray ¿Eh? Bueno, <laughs> en fin, oye, que vamos con la escaleta Que no, no nos liamos con estas cosas Además, luego Nacho nos Venga. va a abandonar lo, Hay que avisarlo, lo ha, visto, lo ha dicho, o sea nos va a abandonar porque no nos soporta, pero lo ha, lo ha, dicho, de antemano, lo ha dicho de antemano. O sea, no, no va a ser una escapatoria ahí triste y lamentable. Y ya contamos con ello. Otra sí. cosa es saber cuánto. Es como una prueba de resistencia, ¿eh? No, no. Cuando, sí, sí. Como sabe. cuando los DPC juegan contra los coreanos, no sé si era el Starcraft, uno de estos. Que era ver cuánto duraba, ¿no? Cosas así, pues lo mismo, todo lo mismo. Qué Tal cual. Pero bueno. StarCraft. Sí. Oye, vamos con la, con la escaleta. Eh, vamos allá. Vamos, vamos allá, hombre. De macho, que asco. que Hablando de bueno, de asco, no GTA 6, que hay rumores por ahí que yo creo que se han venido arriba. Que un incluso... poquito de asco también. No, hombre, no, no, yo a eso no llego. Pero vamos, que dicen que apuntan a que puede llegar este año. Yo creo que se han metido bastantes cosas. El que no va a llegar este año y puede que nunca va a ser Perfect Dark, para mi desgracia, porque pinta, es... hay que hablar un rato de eso, porque madre mía, la que se está organizando ahí con un estudio que para mí era top. Cuidado. De lo que tenía Microsoft era... Oye, ¿quién está cortando queso o está batiendo algo no, por ahí? Es Nacho, que está ahí... Está, está con el, en mi, con el en, taquí, en, taquígrafo. Es mi perro, que acaba de salir del cuarto. O sea, eso lo que escucháis son sus patitas <laughs> por el suelo. No bueno, es broma, ¿eh? O sea, puede, puede me, parecer de coña, pero es mi perro. No, no, me, con me quedo tranquilo. Creía que era control que estaba ahí matando no, no, a alguien. No, no, no. no, así, no para, pero bueno, para, para nada. O sea, os lo juro pensé que... Pensé que, que era Nacho, que estaba en, el taquígrafo ahí también. mi perro, te lo juro. Me vale. Bueno, sigamos. Luego con... Joder, es que está la cosa esta semana un poquito complicada, ¿eh? From Software, que pues eso, se han aireado quejas, por así decirlo, de encuestas, de encuestas <coughs> internas de trabajadores del estudio, pues eso, que se quejan prácticamente de todo, incluyendo salario, eh, horarios y demás, en fin. Y luego vamos a acabar con gameplays de nuevos juegos como Wanted Dead, Flintlock, Death Space o The Quarry. ¿Y cuál va a ser el Solomillo? Pues vamos a estrenar bandas sonoras, que nos encanta. En este caso de PlayStation 1, nuestro top, tanto buenos como alguna que otra ponzoña se, se escapará por ahí. Pero antes, como siempre, vamos a, a darle a, a, a la sección de a qué estamos jugando y va a empezar hoy. Nacho, que como se tiene que pirar, por lo menos vamos a exprimirle. Venga, por lo menos que, que, vaya, que nos cuente sus mierdas, que nos cuente su vida y, yo y ya está. Eso es. no, no, no tengo cosas muy raras ¿eh? dentro de lo que dentro de lo que cabe. Me congratula. Lo, lo comentamos de récord. Tengo, estoy con, con Resident Evil 4 lo estoy jugando otra vez. Se lo, se lo regalé a mi pareja esta Navidad y al final que lo estoy jugando soy yo. Es que mi novia le flipa, le flipa la cuarta entrega. Lo tiene en todos, o sea, en todas, ¿eh? incluido sí. el VR, la última que, que ha sido la que se ha comprado. Y fue un regalito así un poco de coña, ¿no? El típico, de, de, dentro de todos los regalos que a lo mejor puedes hacer, pues el regalito más chorra, le regalé la versión de Play 4, ¿no? Al final me lo estoy yo jugando otra vez, <laughs> Que es lo peor. Moder. Que es lo peor. Eso es una cosa de las que estoy jugando. Y las otras dos son eh, novedades de este último mes. Por un lado, Horizon. Horizon fue el que me acabé justo en la semana de lanzamiento por... Por el tema de, de código y de análisis, que ¿Sí? ha sido bueno, Forbidden West, esta segunda parte. Y el que más horas llevo de este 2022 y yo no me lo vi venir, es Gran Turismo 7. O sea es bueno, eh, tío. No me es lo maravilla. vi venir, os lo juro, eh. No me vi venir esto por ningún lado. Os lo juro por mis muertos. O sea, porque es que eh, tú dices, hostia, el GT Sport eh, era normalito, ¿vale? O sea, era un juego normalito, no era el Gran Turismo que esperabas y tal. Pero con el 7 estoy enganchadísimo de sacarme todos los oros, de intentar sacar todas las pruebas el primero, intentar conseguir los 400 y pico coches. Eh, mm. O sea, estoy muy, muy, muy enganchado y se ha convertido en mi FIFA. ¿Vale? Para que sí. nos entendamos es, cuando no tienes ganas de jugar a nada, o sea, pero a su vez quieres jugar, te pones Gran Turismo. Pues eso se pasa igual. Ajá. Hay una opción que es no jugar. Yo la dejo caer, o sea, que no, no pasa nada, pues es no esa. se ha o sea, muerto nadie por u... no jugar, pero bueno, oye. Te puedes hacer un servichito y ver Uf, la tele. Los también, oros, ahí, los oros, madre mía, ¿eh? No, los, 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 los oros de, ricos. lo que sé, los de derrapes, por ejemplo, me, me daba algo, no podía. No, podía. No, 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 o sea, cuesta la, la, la vida, ¿no? Al final es eso, es lo que os diciendo, son esos momentos donde tienes ganas de jugar a algo, pero a su vez no, y tú dices, hostia, me tengo que poner algo que me invita a no pensar, ¿vale? Sí. sí. Eh, Bien. Y Gran Turismo 7 responda a eso. Y de verdad estoy estoy enganchadísimo. Eh, me parece una de las mejores entregas de la saga, pero de lejos, vamos. Yo ya lo he dicho, para mí, en, lo, en opinión personal, es la, después del 1, 2 y 3, es el mejor, en mi opinión. Ha llovido mucho. Yo te pondría que es mejor que el 1 y que el 3, fíjate. ¿eh? Hostia, te ha venido muy arriba, ahí, ¿eh? No, 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 te digo en serio, yo me quedo con el 2 y quizás te lo pongo esto en segunda parte. Ha sido el, el que más me ha enganchado después de la segunda entrega, quizás. ¿eh? Vale, vale. Me, me, me congratula y, y me vale. Bien. Oye, de retro no ha jugado nada o qué? De retro, bueno, eh, estaba sonando antes de record la canción de, de Symphony of the Night y me lo, me lo he jugado en enero otra vez. Me lo hizo otra vez en enero. Eh, la versión está tan cutre que sacó Konami para. <laughs> Me cago en la madre que los parió. Con Ami, de, ¿por qué lo dices? La de Play tira? 4, que era, que era la de PSP, ¿no? O algo así, que, sí, que era una. Yo que después los menús están hechos con el Movie Maker. O sea, es que va en serio. Eh, o sea, eso es. Cualquier persona, te lo juro, cualquier chaval que está saliendo de un grado, de un máster o de algo de videojuego. O de la cocaína, también te digo, que no, esta, claro, se la está, está también también. Te, vale, te hace menús más currados que esa edición. O sea, y te estoy diciendo el menú, ¿no? Me, Viene con el Round of Blood, eh, me jugué Symphony of the Night y, y a ver, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Si Es que ese juego sigue jugándolo a estas alturas y es atemporal, de verdad, se sigue viendo igual de bien. Los Castlevania en general, o sea, los buenos Castlevania se siguen no, viendo bueno. igual de, de bien. Sí, sí, siguen sí, sigue siendo igual de buenos, eh. Totalmente, total. eh, totalmente de acuerdo. Es, es, es así, es una cosa impresionante. Muy bien. Bastante, bastante congratulante, eh. Muy sí, bien, a, a, a un, un poquito de todo, después empezados tengo pff, la, la, la tira y más, ¿eh? o sea, después empezado tengo desde Sifu hasta Elden Ring, pasando por, pff, yo qué sé, cuando Pokémon Arceus, ¿sabes? Joder, me parece bien, ¿eh? un poco como yo, un poco desastre, yo he hecho sí. filtro hoy porque si no es un, puto, es un puto caos, eso tremendo, pero bueno, a ver Aureal, sorpréndenos con tu mierda habitual. <laughs> Qué bien, ¿eh? Ataque preventivo. Eso <laughs> sí. es. Ya nos conocemos todo mucho. Qué maravilla. Sí. Pues a ver, yo como siempre voy de 3 en 3. Eh, Estás jugando. ¿Así? Sí. Eso lo decías también cuando, cuando salías por ahí en las discotecas. ¿De 3 en 3 o cómo iba? De 3, -3 en 3 me la claro. me metí a doblada también. Sí. <laughs> así que así ahorraba tiempo. Ya, ya, ya. La cuchara dicen en el chat. Te lo digo, ya, ¿no? estamos, Ay, ya estamos. Ya estamos. Ya la cuchara la he dejado, así que ya. No, voy a enseñar los brazos. Están perfectamente. No hay nada. Okay. Claro, porque este es perro viejo, tío. No, no, de, no, bueno, bueno, da igual. Sigue, sigue Pues he estado jugando a Orpheus Fall for Yuri, dice. O, o Eurydice el Haber. Haber ¿cómo te, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué Rey es eso? De... Un... ¿no? Un jueguecito súper chulo, eh, muy sencillo. Es Orfeo bajando al tártaro, a, al infierno, para buscar a Eurídice y simplemente baja, pues dejándose caer y tienes que ir esquivando. No bajamos los, los humanos. Rusos. Exactamente. También. Y como tienes que ser. Eh, cuando bajes al infierno, tienes que ir esquivando es que se obstáculos y si te la pegas, pues nada, es eh, jodidillo porque es bastante <laughs> exigente, pero te engancha un montón. Y para partiditas rápidas y estar ahora disfrutándolo, eh, perfecto. Sí, Hasta pero este. eso de que es jodidillo, para mí es bastante jodido. O sea, no me vengas con historias, es, muy, vale, es sí. bastante jodido. No me vengas con mierda. Quería ser un poquito suave, pero es verdad. Es muy jodido, la verdad. Muy jodido. O, sea, no, sí. o una de dos. O has mejorado mucho... O está mintiendo no como un no. Pero, es ¿en, qué momento, ¿en qué momento habéis elegido juegos de móvil para pasar el rato? ¿Qué ha pasado pues, aquí? Pues porque, sinceramente, me pasaron, me contactaron conmigo, oye, ¿quieres analizar este juego? Y dije, pues, ¿por qué no? ¿sabes? Y dije, coño, qué juego de móvil tan interesante, porque es la sensación que tiene. Pero sí. está bien, o sea, coges, te coges y te entretienes y ya sí. está. Pues esas cosas que, que pasan, la que cosas. Que pasan. Sí. sí. <laughs> es lo que hay. Y, y, mi moda <laughs> habitual, que siempre digo lo mismo, pero es verdad que la música, la música está muy bien. Así que sí, lo de siempre. eso Que has algo real, eh. No tiene nada bueno que decir de un juego, dice, no, pero la sí. música por lo menos está bien. Sí, no, no, hay que decir soy... que en, en vídeos no luce muy bien, ¿eh? también no. digo, es una... Hombre, es un juego de móviles, coño, ya está, pues sí. Esto sí, es que es, esto que se ve... Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, pues, sí. Yo, es más, yo decir que no lo había ni, ni metido, o sea, yo para qué, digo, sabe, digo lo metes, si lo meto real hablo, si no me callo y ya está, porque para sí. qué, pero bueno. ¿Qué más? Pues tengo que hablar un poquito de, de Stranger of Paradise. Que... Vamos sí. a hablar un poquito bastante. Vamos todos, a hablar todos. En general, sí. Vamos a hablar todos de la vida. A ver, dejando aparte el combate y todo esto, no entiendo... Esto. dejar ah, espera, porque, porque Eso te iba a decir, ¿por qué dejas al lado del combate? Escripó... Porque, porque lo es voy a hablar bueno. luego. Ah, vale. Cabullo? Ah, bueno, vale. Sí, no, que lo luego. vaya a eliminar. Ah, vale, vale. Es que, es que, se, es que se me caen los argumentos y quitamos no. eso, lo digo por eso. Vale, vale. No, claro. Bien. Pues primero que no entiendo este juego. O sea, tiene una historia que es una antihistoria, ¿Sí? No tiene unas una decisiones que yo imagino que es que la pandemia le, le ha debido fastidiar bastante, y, porque tienen cosas como, yo qué sé, eh, una escena importante al principio, te la pone en contexto, y Zutanito y Menganito fueron a no sé dónde, hicieron muchas cosas. ¡Pum! Sí, sí, te abrevian de una forma dice, totalmente pero, absurda. Pero, ¿eh? si esto tiene que ser... Eh... Es, un poco, es un poco redacción de cuarto de GB, en plan, cuéntanos qué has hecho este verano, Manuel. Claro, ¿eh? pero para ¿Eh? es que además... Hazlo el fin de semana y la traes, y el lunes con un párrafo. Que... Pues fuimos <laughs> al pueblo, hicimos un montón de cosas, ¿Qué es eso? y se me murió un tío lanzándose desde un, una piedra y, y ya. Y vinimos o sea, al oro, ¿eh? Sí, te pega bastante, ¿eh? No, al contar... oro la inventiva de Lázaro. Se murió mi tío la no, no, una piedra. Es, acaba de <laughs> contar. <Desde una> piedra, <laughs> ese, era, la peli está algo... de Somar, es lo que acaba de contar. <laughs> Ay, <la hostia. risa> pero, pero no, es que es una cosa importante. Y dice, bueno, pues nada, pues se lo, se lo saltan. Y luego los protagonistas, pues ya los hemos visto todos en vídeos, como son. Y, y el caso es que. No considero que esta confusión sea algo malo, sino. Bueno, pues es un rajo de distintivo de cómo han hecho este juego y, y han querido tirar por aquí. Unos diálogos un poco. ridículos. Sí. 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 Es que no sé, no sé dónde, dónde acaba el, el, la intención y, y dónde empieza, pues un poco el. hostia, pero si es que yo yo pensé que era guay eso, ¿sabes? Yo creo o sea, no sé que. Es, si es, es de un coña poco... o no es de coña. Yo creo que es. En parte es. El... Que están tomándonos el pelo, eso un 70%, y en parte por el tema de este que están jugando, de que cuanto más poderoso te vuelves, se te van olvidando cosas y tal, y no han sabido... ¿Será eso eso... Sí, no han terminado de plasmarlo bien. Yo creo que... O sea, pues ya, ya has terminado, ¿no? Tu intervención... No, no, no. En cuanto a esto digo, ¿no? En cuanto, en cuanto a, cuanto a esto, al... sí, sí, sí. Vale, vale. Yo creo que es es que es así de malo. O sea, yo creo que eso es... No sé, os habéis inventado una película de qué es para hacer a, reír a ver, y tal. A nivel narrativo es un desastre. A, a, a nivel narrativo es, un, es, un, es lo que hay. Y yo he escuchado es desastre, que el juego está hecho así queriendo. ¿eh? Es decir, me explico, que está hecho desde el punto de vista de que no está hecho con las coñas, no, no. Que al parecer el otro día leía un hilo de gente cercana al estudio que está hecho así con toda la intención. Es decir, que ellos han querido crear una historia... Sí. Ah, sí, 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 o sea, más, eh, más, más, más entre comillas así que tuviera un tono gamberrón y demás. Y lo que pasa es que le ha salido un meme de internet, o sea, ha sí. salido un meme sí. de Twitter. Sí. Bien, bien, bien. Pues puede ser, ¿eh? Pero bueno, yo aún así le voy a defender a muerte al juego este, ya, ya lo digo, ¿eh? De primera. A ver, ¿sigo real? ¿Prosigue? Sí, eh, no, y... Tampoco me atrevo a hablar demasiado del combate porque no he avanzado lo suficiente, pero eso eso sí que es incontestable. Eso es el, el team Ninja a tope haciendo lo que mejor se le da y han implementado una serie de mecánicas muy buenas y sobre todo que esto muy ágil y muy mm -hmm. intuitivo y también lo de los sistemas de trabajo es lo mismo. Y le da, le da una versatilidad al combate y en general que, que vamos, que, está, que, que cuesta mucho dejar el mando. A mí me, me ha gustado chico. un montón, tío, la crítica que ha hecho VG247, que es eh, el mejor juego 3 sobre 5 que he jugado en mucho tiempo. Hostia. Es, 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 una, es una crítica. O sea, el titular es totalmente en Eso en Eso coinciden algún... coincide muchos medios, que es, que es un, un juego estupendo de 7. O sea. Claro. Que es, una, que es una maravilla, de, o sea, que no, es un, no, no pretende eso. ser un triple A ni pretende ser un superventas, pero de entre la mediocridad eh, es pero eso, lo mejor que te puedes echar a la cara. A mí me han llegado, o sea, eso menos, yo por lo poco que, porque vamos, ya sabéis que yo intento leer lo menos posible porque, en fin, ¿para qué? Pero no, no, pero no por nada, ¿eh? tampoco tengo mucho tiempo y para, más que nada para que no, te, a ver, no dejarte influir, ¿no? pero yo lo poco que sobre todo nacional le han puesto un poco a parir y a me parece es que es una cosa muy rara porque estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que dicen, que yo creo que hay un consenso, es decir, en la balanza de pros y contras, sí. o sea, yo creo que hay consenso total y absoluto como en pocos juegos ha habido, es decir, qué es lo bueno que tiene no. el juego. El sistema de combate, jefes finales y sí. el sistema de trabajos, ¿vale? Que puedes alternar y te lo cambia prácticamente todo. ¿Qué es lo malo que tiene el juego? Tem tema técnico. Tema artístico, ya ahí no estoy de acuerdo, porque a mí artísticamente me gusta, pero entiendo que a la gente no artístico, le gusta. Sí, no sí. sí, sí, pero bueno, eso, eso me han gustado, pero yo lo, lo, lo entiendo. Y luego el tema de la historia, que es un puto desastre, tal cual. Pero yo, o sea, mi, mi mayor defensa de este juego es que vamos a ver, es un juego de acción. O sea, yo entiendo, por ejemplo, llega a haber una nota de un 2 sobre 10 al juego este. Que eso yo lo entiendo si es un fan quemado de Final Fantasy. Y le dan claro. esto. Eso lo entiendo. Desde otro punto de vista no lo entiendo. Pero para mí. Es que, claro, si tú coges en un juego de acción, que hay que dejar claro, es un juego de acción puro y duro. O sea, con elementos, lo que quieras, pero es un juego de acción. El sistema de combate es de los mejores que he probado yo en mucho tiempo, diría. Pero es que en mucho tiempo no es, es buenísimo el sistema de combate. Sí. Las sí, batallas sí, sí. contra jefes finales, no todos, pero muchas son cojonudas, muchas de ellas. Y el sistema de trabajo funciona de manera soberbia. Además es que hay un huevo. Entonces, sí. claro, para ser un juego de acción, a ver, a lo mejor yo soy un poco radical. Pero la historia en los juegos de acción, en el, no sé, 80% de los casos, me la suda tantísimo que la sí, salto. Sí, sí. Es que la asalto, es que me da exactamente igual. Que en este es peor todavía, pues es posible, pero como la salto, pues me da igual. ¿Por qué? Porque, la, este, porque desgraciadamente suelen ser bastante malas. Es un poco, es un poco historia y, y forma de, de, de contarla y la narrativa. Y Todo, tal. que sí, que sí, que sí. Es un poco, es un poco de, de los primeros años de Play 2, de sí. Xbox, que, que tiene ahí como una escena de vídeo sin venir a cuento, que sale una ciudad así desde arriba, luego sale un pavo que cuenta una historia y que no, que no tiene ni pie ni cabeza, se junta con sí. otros. O sea, es, es como... O sea, es el juego japonés absurdo de, de sí, PlayStation correcto. 2 de toda la vida. O sea, es que eso... cual, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. sí. Es, es eso, es eso. O sea, cuánto, cuántas mierdas de Play 2 nos hemos tragado ahí de, de ponerte el juego y decir, ¿Qué me están contando? ¿Qué es este eh? ha pasado? Sí. Pues... Así es, tío. Mira, The Bouncer está diciendo. Hostia, está diciendo eh. ahí. Oh, también te escuela. Antigua de Un poco sí. Un poco sí, pero de, bueno, The Bouncer te enterabas un poco de qué iba la movida. Pero sí, sí, era, sí era un poco así sin pie ni bien, cabeza. Está, bien, bien, está, está bien, tirado, bien tirado eso, ¿eh? Muy bien Entonces, tirado. Es, eso sí, ha, ha, sido, sí. ha sido control. Hostia, sí, cuidado, sí, ¿eh? The Bouncer. Sí, sí, sí. Qué cuidado, bien. cuidado. Sí, sí, sí. A ver, prosigue, Oreal. No, simplemente eso, lo que has mencionado tú del tema técnico, que, joder. Mm -hmm. A mí me gustaría mucho más si le subieran un poquito la resolución, por favor. Es que, <laughs> es que es una cosa, no sé, ¿les habrá pillado un poco el toro o lo han implementado? No tiene, no tiene, sentido porque es el motor gráfico, es el del NIO, evidentemente. O sea, todo, todo es el claro, NIO, es porque es que yo creo que las animaciones de las carreras, o sea, es que es el es el NIO. O sea, es que eran <laughs> medio juego, es NIO. Pero es mucho más feo y se mueve mucho peor, tío. Y dices, pero coño. Ha pasado, o sea, lo así, que, el motor lo Falta de pasta, tío. Yo creo que a este juego le falta... Le falta dinero como a los 80.000 juegos que está haciendo Square Enix últimamente. Es decir, Hostias. igual que Babylon's Fall, igual que Voice of Cars, igual que básicamente todos los juegos que, ya digo, está para mi gusto, Square Enix se está convirtiendo en la Capcom de 2009-2016. Un poco sí. Pero a Pavilion's le falta algo más que dinero. ¿eh? No, no, le, falta, decir, ¿eh? le falta bastante más. Entonces, cosas Falta alguna cosilla. Alguna <laughs> sí. cosilla. Vergüenza también. sí ha sacado sí, una sí. encuesta para mejorar. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te sugerís para mejorar el juego? Quemarlo. Como que... quemarte <laughs> sí, las copias? Eh, que, siga, que siga los pasos del Super Mario 3D World ese, ¿no? Que desaparezca de la tienda. <laughs> sí, que no, que no sí. esté ya ni físico, ni digital, ni nada. Estoy, está diciendo en el chat, está tardando en, en salir Nioh. Coño, es que este juego es igual, pero igual, sí. igual de motor gráfico, en mecánicas, en controles, es que es el puto Nioh, es que es igual y por sí, eso sí. me encanta. Pero vamos, yo, yo sigo diciendo que para mí, se le han en algunos casos, yo creo que se le ha, ¿cómo, cómo decirlo?, criticado demasiado. Yo creo que, fíjate, el tema de que si este juego, en lugar de llamarse Stone of Final Fantasy, no hubiera puesto Final Fantasy en su nombre, le hubiera beneficiado. Sí, esa y... es mi oh, opinión, no. le, hubiera, le hubiera beneficiado. Pero no, pero no hay, desde hay el punto detalle... de vista. No desde el punto de vista de comercial, pero yo creo que de, 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 de otro crítica, sí. 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 desde Crítica. Desde el punto de vista. Crítica, crítica, del seguro. Fan, ¿no? ¿Caso ¿De Metal Gear estaba? Survive? ¿Caso Metal Gear Survive? Hostia, no, no me compas. No, 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 no. Bueno. Por ahí no pasa. Es que Metal Gear Survive tampoco era. Metal Gear Survive Maravilla. era un juego un poco escoria sí pero tenía que lo hubiera y, ojo en eso sí te lo compro que si hubiera llamado de otro nombre posiblemente sí pero, pero tenías, oiga, el, era sistema, un jugador, tenías ah. el sistema gameplay de, 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 de Phantom Pain que para mí es lo mejor lo mejor de, que tiene de Phantom Pain no lo, Vamos, el gameplay de Phantom Pain creo que ha sido de los mejores de la generación anterior o sea que entonces por eso digo que Survival tenía eso dentro de lo que cabe molo. Nah. nada nah. nah. el, el el rollo este con Final Fantasy eh, o sea Tendría excusa, que esto yo lo he leído por ahí en algún foro, en plan, claro, es que han hecho ahí, han, han hecho crecer el hype, y al final es como, hijo de puta, si han sacado tres demos. Si llevas jugando a esto desde hace un año, que hype ni que hostias. Como no, claro, como se llama Final Fantasy, pero gilipollas, si has podido jugarlo gratis y has podido ver qué tal está el juego en sí. mayo del año pasado. Se le puede acusar o sea... de muchas cosas. Entre otras cosas, no, no, pero... el, el tema del, del presupuesto, que últimamente sí, sí, pero... después, pero está... de, de engañarnos si tienes teléfono. Este es claro, pero si lo has gran, podido no. jugar 20.000 veces ya. O sea, que es sí. que no... Eso sí. Pero bueno. Claro, yo y... insisto que a mí este juego no me es... parece, como juego de acción, me parece que es un juego muy notable, sinceramente. Me parece que, es que está muy bien. O sea, es una maravilla, tío. No sé. De, y de, a ver si me lo compráis. ¿No os parece que es la antítesis justa, justamente, de Guardianes de la Galaxia? Es decir, Guardianes de la Galaxia tenía una historia que era lo mejor de juego, era la historia, los personajes, como tal y cual. Y el sistema de combate... ¡Ay! Pues un poquito sí. caca y desde el punto de vista artístico sí. Guardianes de la Galaxia era buenísimo este tal o no? Yo creo que sí ¿eh? lo has dado ahí un poco en el clavo ¿eh? bueno, Yo sabía yo que, que te ibas a veo. comprar porque eres muy fácil. Aural está pensando? O no, es que yo no lo he jugado Guardianes <risa> 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 me invento la opinión si te parece. No, es como siempre Es que Guardianes de la Galaxia a nivel jugable, joder, yo lo he dicho, es súper simplón Le falta profundidad Sí, sí. Claro, no exige, no exige mucho. Guardianes ¿eh? si o sea, de vamos, la galaxia me encanta. O, o, ojalá hubiera salido <laughs> Avengers, eh, la mitad de lo que la ha salido mitad. Guardianes de la Galaxia, vamos. Bueno, pero no te vayas por las ramas. ¿Tú compras sí. lo que acabas de decir, Nacho, o no? Sí, yo te, yo, yo te diría que sí, ¿no? Que al final Guardianes, donde más flojea, es que tiene un sistema de combate un poco simple, pero el resto, además, yo te, esto lo he dicho yo muchas veces, tengo la bendita suerte de llevar leyendo los cómics de Guardianes más de 10 años. Y uh -huh. cuando puse el juego, era la sensación de hostias, estoy, estoy viendo un cómic, ¿vale? O sea, estoy jugando a uno de los... de, de uh -huh. las historias de, de, de estos desgraciados por, por la galaxia, ¿no? Desde que tienes que devolver el dinero que debes a la, al cuerpo Nova hasta de repente que te metes en un pifostio universal, ¿no? Y tienes que ¿Sí? salir de ese embrollo. Eh, estaba, estaba, estaba guapo. O sea, es eh, la sensación de me, me, me gusta lo que, lo, lo que hay, ¿no? Incluso, ya te digo, la, la, la dirección eh, artística, creo que han sabido captar muy bien eh, todo lo que es alrededor del guión, los personajes mm -hmm. y demás. Y, y aquí le quiero dar un punto muy, 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 muy a favor a Square Enix barra eh, di, distribuidora barra diferentes empresas el que sí. venga doblado con los actores de la película para mi gusto es eh, un punto muy, Doblación muy, muy a tener brutal. en cuenta. Hombre, claro, muy es, que bueno. es así. Sí, en ah. eso estamos de acuerdo, ¿no? Y sí, no tiene nada, sí, no verdad. tiene nada que ver. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí Final Fantasy. No prosigue, Oreal está mal. Llego ¿eh? y termino que por fin estoy jugando Marta y Stez. Anda. Sí, señor. Hostia. A sí, ver, estamos hablando de este juego por encima de nuestras posibilidades. Sí. Hubiera, hubiera, hubiera apostado, macho. Sí, sí. ¿Qué tal te pega, te pega mucho, Me ¿no? pegaba mucho, no? Te pegaba a mi medida. Sí, Yo, sí, esto, sí. Ya lo he dicho otras veces que... Psicópata Simulator, correcto. <risa> <Sí>. <risa> Más allá del contenido escabroso, me temía que era el típico juego de terror psicológico de estos que te salen 80 al mes y que ah, está cuidado al detalle, tiene un apartado técnico magnífico y sobre todo lo que es a nivel argumental me, me está encantando. Es una historia muy... ¿Es una biografía tuya? Pregunta en el chat. No, no. no porque yo nunca he tenido una hermana gemela, pero... Es mentira lo del chat, es mío, pero era para que no me insultara. Sí. Qué cabrón, ¿cómo se ha quitado ahí el... Sí, quita presión, muerto, ha, fun ¿eh? ha funcionado, ¿a que sí. Tú se ha quitado el muerto. <laughs> la muerta, en este caso. Me he tirado, eh, he tirado, sí, sí. Está oh, bien. bien. Eh. Que eso, que la historia me está encantando, es una cosa muy... Muy oscura, muy trágica, y de momento no le puedo poner ni un solo, pero el, el tema más truculento no está forzado, está más uh -huh. o menos justificado, y, y bueno, eh, sí que busca un poquito eh, pillarte con la guardia baja, pero también permite si viste a, a lo que es el motor gráfico que tiene, que, que como he dicho, es una pasada. Así que súper bien el terror italiano este. Terror italiano. la pues sí. ha, ha quedado elegante y todo, ¿eh? A la basura esta bonito, y no ha he dicho hecho. que iba a compararlo con los Yalos, pero bueno, eso ya sería ya súper bueno, Es verdad, <laughs> es verdad, pasta del terror. Sí, del ba terror. bastante, ¿eh? Sí, sí. A ver, Lazarín. Pues. Más allá eh, de Final hombre, Fantasy, ¿has podido bien. respirar o hacer algo? Pero voy a. ¿Voy a poder hablar de Final Fantasy un poquito o no? ¿O no me vais a dejar sí, ya. sí, sí, tú haz sí, lo, ¿no? lo que quieras. No, bueno, y... aparte de Final Fantasy, eh, he empezado un poquito Forbidden West. Estoy ahí con Horizon. ¿No Forbidden estás West. un poco saturado de, de tanta tribu sí, y la verdad tanta es que historia, sí. tío? La verdad es que sí. A ver, tengo que decir que igual que el primero, a mí el... el ese rollo tribal, eh, postapocalíptico, la verdad es que me, me da un poco de asco. <laughs> O sea, claro, o sea, es que es, es como. Eh, eh, yo me pongo a ver una peli de acción y va de esto, va este, ro este rollo ahí, de espera que te pinto la cara, coge un arco, vete a tomar por culo, hombre, yo me aburro con eso. Entonces me está costando mucho porque, porque es una temática que me parece una mierda. O sea, o sea lo, que, lo, sí, lo que nos gusta a, todo a ti es lo que más te he echa para atrás, ¿no? Básicamente. Me echa para atrás, pues es igual que el Red de Redemption, tío. Pues, hombre, yo, a ver, yo, tío, estoy, yo vaqueros, estoy con Lázaro, ¿eh? No Madre, estás solo, Lázaro, yo estoy contigo. No me interesa nada la, sea, las tribus ni toda esa mierda. O sea, yo, pero... yo, o sea, fíjate si me interesa poco que había momentos en este juego, en determinadas zonas tal y decía, joder, si esto fuera Uncharted. O sea, cuidado que <laughs> sin querer me imaginaba y decía, joder, si esto fuera Uncharted, tío. Sería la hostia, pero ese rollo ahí... Yo o sea, es que hubiese como... esperado un poquito, tío, entre juego y juego. Lo no hubiese dejado descansar un poco. Sí, pero también, pero, pero bueno, me, me está gustando, ¿eh? me está gustando bastante. Y, y todos los cambios a las mecánicas, al, al tema de la interfaz, a lo de hacerte flechas, ¿eh? construir no sé qué, o sea, toda todo esa vueltecita de tuerca que le han dado. Le da una agilidad al juego y sí. es otro rollo, es otro rollo. Es lo que decía que una de las cosas de estoy ahí luchando como un cabrón y venga, dale al, a, a la pausa, métete en artesanía, ponte a hacer flechas, como venga, te a tomar por culo. Esto no... Y, y está bastante coñazo, bien resuelto. Coñazo, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. lo que y a es. nivel técnico es, 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 es increíble, yo es lo mejor que he visto en, en una Play 5, pero me jode porque hay, hay demasiados momentos en las... No sé, tres horas de juego que llevo, que cambio todo el rato, o sea que, que he cambiado muchas veces de entre modo 60 frames y modo 4K, porque molan mucho las dos cosas. <laughs> sí, tío, hay veces que te pones a ver, o sea, hay un escenario ahí que, que es la hostia y te paras y lo ves en 4K y dices, tío, qué guay. En el momento que te mueves, te hace un ojo. No, <laughs> para, te para un mí ojo, no. Y a 60. O sea, los 60 son siempre ah, pues que se pueda in, innegociables. Para también mí son innegociables yo, también. No, no, por supuesto. O sea, yo todo lo juego a 60 y lo que no pueda Además, os recuerdo que tengo una LG OLED Ay, que pesado, se ven las cosas muy bien. Hacía tiempo, pero ¿eh? <laughs> claro. tiempo es que Es lo... verdad, Es verdad. No, no, no pero a decir por, por un motivo, por un motivo <laughs> importante: el tema del, del parpadeo. Eh, las cosas que van a 24, 30 frames, en una OLED, eh, como. No deja Estela la iluminación. Bueno, uh -huh. es un tema técnico. El salto entre frame y frame es como bueno, un puto abismo. Se nota mucho o sea, más. Se nota mucho más. Sí, sí, Entonces, sí. Estás De hecho, a yo, yo me mareo, ¿eh? Un poco. Bueno, yo no, me no, mareo es que... fácilmente, ¿no? Pero en ese caso se acentúa. Pues con esta, con esta coña, tele ¿eh? es, que, es que no o sea no hay que jugar. Realmente no hay que jugar. O sea, mola para ver un escenario ahí a lo lejos parado, en plan, que chulo. Y luego te lo quitas porque te vamos, que te quedas, te quedas ciego. Pues yo lo he eh, jugado a 30 y sin problemas. O sea, no, o sea, a, ver a ver, que es, es, es acostumbrarse. A ver, sí, que, claro, que claro. toda la generación pasada, el 90% de juego los juegos hemos jugado a 30 o menos. Y yo creo, me claro. yo creo que este juego a la larga le pasará como a Mike Morales. Que va a tener un modo que aúne las dos cosas pero no lo han podido sacar todavía yeah. no les, no les ha dado ser. tiempo y les no, ha... para, mí, para bueno. mí la proeza la proeza está en el ratchet ¿eh? el modo de 120 frames por segundo claro, claro. Que es, o sea el modo 120 hercios que va a 40 sí. o sea, porque es un múltiplo al final que es un rollo ahí que se han inventado eh, que tiene ray tracing que se ve guay pero no llega a 60 pero no, no baja de 40 con lo cual ese modo es. Perfecto. Es que tú has dicho antes pero... el techo, para mí el techo es más ratchet. Yo te pondría que este es el techo de PS4. ¿En serio? A mí que este, a, sí, a mí que o sea, este juego. Que este juego ahí, ¿Lo, lo mueva una PS4? Sí. Una cabeza, <coughs> eso y... es una locura, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero, pero eh, estarás conmigo también si sí, 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 imaginamos. Que Ratchet lo mueva a una Play 4. Tampoco le, cuesta le, le va a costar mucho. ¿eh? No, hombre, va le costar, le costaría menos, ¿no? En eso también. Claro. venga, pero, porra rápida. Como rápida si para PS 65, esa es la clave. Ya. Porra rápida. A ver, eh, porra mejores rápida. gráficos. Top 3 de actuales en general. Eh, Lazarín. Actuales. Sí. Joder. Empiezo yo, así os dejo pues, pensar, que yo lo tengo muy claro. Primero, Horizon Forbidden West, Forza Horizon. No sé si en ese orden, pero por ahí, por ahí. Y un pelín de nada, pero de nada por abajo, Ratchet. Pero nada. O sea, yo, y, y, y luego van el resto, ¿eh? O sea, para mí hay mucha diferencia entre esos tres y el resto. Eh, ¿Aureal? Pues yo cambio el orden. Yo pongo primero Ratchet, Horizon pegado. Pues están prácticamente a, lo pondría al mismo nivel. Y luego, pues. Casi. Así bueno, voy a meter a Gran Turismo. Tiene... A la altura de Horizon. No, después, debajo. De me bajo. refiero... Vale, vale, de Forza Horizon. Para, es que recomiendo, que se llaman los dos iguales para no confundir. Sí. Vale, vale. Más o menos, sí. Yo pondría Pero Forza, pues, ¿eh? Por, yo por Forza, es. a mí me... Lo habéis dicho ya, y a mí Forza lo que hace ese, ese juego también me parece una, una locura. Y luego yo ya te pondría te pondría Ratchet y en un pelín por debajo, porque Ratchet al final está solo para PS5, te pondría... ¿Sí? En el mismo escalo, mira que a mí The Last of Us 2 no me atrae mucho a nivel de lo que sería historia y demás, pero creo que a nivel técnico se hizo una salvajada igual que se hizo Es con una Life. bestia. Sí, o sea, sí, The Last sí, of Us sí. 2, eh, lo mismo, lo juegas en una PS4, la Play, la Play 4 te despega, porque te despega eso por sí, sí, sí. lo que suena, es, es una salvajada también, pero lo que hizo Naughty Dog me parece, sigue pareciendo una de las cosas más bestias de los últimos años. Sí, hombre, pero por esa regla de tres... O sea, si, si vamos a esa generación, entonces yo meto a Switch, ¿eh? Porque, o sea, que Brizos, <laughs> lo, lo digo de verdad, o sea, que Brizos de Wild, ¿es verdad? ¿Qué, ¿Qué cojonazos tienes? No, 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 Dios. ojo, si tenemos en cuenta. Cuatro, vamos, a ver, callados. Es verdad, es verdad. Si, si tenemos que teniendo teniendo en cuenta el el hardware, hardware, Nintendo está haciendo es absoluta magia, para mí, absoluta magia. Es que no sé si, o sea, habéis visto, tú sí, ¿no? Mario Kart lo habéis visto, cómo va en Switch. Sí, sí, sí. Y el Smash Bros. Sí, es que es bueno. una cosa muy, muy loca, teniendo en cuenta que está en Switch. Cuidado. Sí, pero yo que a sé. A eso, a eso. O sea, no, no, no te vuelvas loco, Oreal. Respira. Cógete <laughs> una bolsa y te, te respira. En fin. A ver, Lazarito, Nada. ¿no has dicho tú top? Nada, yo me quedo ¿Y con. Gear? ¿Qué más? No, hombre, no jodas. No, no yo me quedo con, con, con Forbidden West. El primero y a distancia. Eh, y luego Ratchet. O sea, entiendo, sospecho que. Que es el rollo realista. O sea, que para, para hacer un mundo imaginario de dibujos animados hay que poner ahí menos potencia. Y, y yo tengo la sensación de que, de que Forbidden West está bastante mejor. Eh, y tercero, no, no sé qué deciros, tío. Stranger of Paradise. <laughs> no, no sé qué deciros, pero tengo que deciros que me, me llama mucho la atención que. Sí. Que, que habléis de Forza 5, o sea, Forza Horizon 5 como, como a nivel técnico, o sea, a nivel técnico es muy bueno, es una, es una pero creo que un juego de conducción, loca, eh. pero un juego de conducción no se puede comparar con, con o sea, el nivel de detalle es que, a la, que, la que vas, con... claro, pero es, es que, en que no este es lo este mismo caso, que ir andando por, por sí, una selva como en el Horizon, que es que, 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 que cada, sí. cada mariposa, tío, la ves... Pero es que precisamente el Forza Horizon es Mundo Abierto. A mí no me gusta en lo personal por eso, pero es que mundo abierto. Y es que es yeah. una cosa muy exagerada. ¿eh? O sea, lo de Forza Horizon 5 gráficamente es una cosa bastante para mí brutal, ¿eh? Sí, pero bueno. Lo que pasa es, yo también es lo a One X. Yo bueno, no lo he visto, pero debe es ser también acogedor. Eh, 30, 30 sí. frames, pero. Se ve, pero, eh, se ve increíble. Bueno, o sea, se ve mejor que en, que en series S, de hecho. Tiene ah, más sí. resolución. Sí. Tiene resolución uh -huh. dinámica, pero, pero tiene un poquito más. Da, y va ya, ya, a 30 ya, ya. frames. Pero se juega de la hostia. Eso es verdad. Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Que no en sé fin, ni bueno, por dónde... Ah, bueno, ¿estabas hablando tú? ¿no? Sí, estaba horas? hablando yo de los juegos que, a los que he jugado. Cómo te enrollas, tío, de verdad. ¿eh? Pero qué cabrones, ¿ves? Al final, al final yo doy pie a que, a que os divirtáis ¿eh? y Correcto. Que contéis vuestras mierdas y luego la culpa es mía. Sí. En fin. Así que... te a todos por igual. Sí, bueno. Sí. Sí. <laughs> que, bueno, eso... Eh, Forbidden West, eh, lo, lo seguiré. No sé en qué momento, porque me está entrando el gusanillo absurdo de pillarme el GTA V de Play 5, tío. Hostia, no voy, a hablar Play del, 3, voy a hablar de la Play 4 Y he estado viendo comparativas y, ¿Eh? y es, es prácticamente idéntico al de Play 4, tío. Es, sí, una, es que sí, sí, tienen más cara que espalda, pero cuesta 10 pavos, tío. Sí. Yo por 10 pavos, ve tú una partida, que te, te caes. Sí. En fin, ya veré, ya veré si lo pillo. Eh, Stranger Paradise, tío. He jugado... No sé, como seis horas. ¿Solo? Y... Sí, yo creo que te habías podido... hecho ya Game Plus, Game Super Plus, Game Ultra Joder. Plus. <laughs> ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo habría hecho, pero le prometí a mi colega Mario jugarlo en cooperativo. Hostia, y tener para una amigos, vez tener que amigos no te... para esto, tío. Oye, pero para una vez que no tengo una obligación de hacerme una review o analizar lo que sea, sí. pues he dicho, venga, y, y bueno, no duermo por las noches, me voy a la cama estoy ahí. ¡Ah! ¡Quiero jugar! Que jugar, pero, pero estoy aguantando ahí como un campeón. Bien. Así que no lo hice con Outriders y luego me dejaron tirado, que yo creo que. Eso, no te, te iba a decir, pero, pero es eso. Por cierto, que pregunta no, por aquí. Eso. Pregunta por Edbound. ¿Qué tal? ¿Cuánto has <laughs> no avanzado? He, no he avanzado, no he avanzado, lo siento, no. chavales. Yo pero ¿qué te ha, ¿qué ha pasado con es? la partida? ¿Te la ha robado quién? ¿Tu gato? ¿No? ¿no? Que, te que te te ha desconectado, Rister. La tengo nah, la consola nah, ahí, no se ve, pero está como por ahí la Switch Lite, está junto a los cascos esos. Y la tengo, la tengo ahí. Pero es que me enciendo la Switch Lite y me pongo el Kino Fighters 95, tío. Hostia. Es que no puedo jugar a otra cosa, tío. Además, el control pad de Switch Lite, todos sabéis que es la, la peor mierda que ha hecho Nintendo en toda su puta existencia y es imposible no, hacer hay, nada hay dis, en hay el Street Fighter. Hay discrepo, me. ha hecho cosas... Me. El Wii Mote es peor me gusta. Ya, pero el control pad del Wiimote está guay. Eso Esto, sí. O sea, yo te hablo del control pad. Ah, o de sea, la cruceta es, digital. Claro. Te pones ah, vale. el Street Fighter Anniversary, este que estuve jugando también un rato en un concierto el, a Furgoneta, esas cosas. ¿Sí? Y es que no sale un puto Hadouken. Es que es una mierda de control pad. O sea, es, es el horror. Es el horror. De hecho, me bajé un fichero para crearme, para, para imprimir en 3D un control pad un poquito más alto que llegue bien a las diagonales. Lo de alto es, es la palabra clave, ¿no? Efectivamente, alto, ¿no? es la palabra clave. Más alto que yo. <laughs> con ser más alto que yo es suficiente. Correcto. Que, pues eso, y Kino Fighters 95 tiene una peculiaridad que es el juego de Neo Geo. o yo creo que el juego de lucha, el que mejor sale absolutamente todo. Con lo cual, con esa mierda de control pad se juega, se juega perfectamente. Así que cada vez que cojo la consola, juego o a eso o oh, cuidado, que esto me cuidado, lo dije ayer. Cuidado. Que es que si es, sí, es que es, es Juego cuidado chado. incluso, ¿no? Ojo cuidado. Ojo cuidado, el el pinball de Indiana Jones del pinball FX3, tío. ¡Hostias! Hay muchos fan del pinball, eh. A mi hermano mayor que... le encanta los pinball también, tío. ¿En serio? Sí. Pues, pues nada, un día, un día le dices que se venga conmigo a un torneo y no estamos ahí unos. Vete pinballs. con Pablo, el de Game, que es un... claro. no sé si... ¿Dónde, ¿Dónde te crees que me he echado yo algún, par... algún, algún torneo claro, que algún otro. Un torneo directamente. Algún ¿no? torneo, sí 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 sí. Joder, sí, macho, sí, yo... yo era incapaz, o sea, es que yo soy muy malo, jamás he jugado a los pinball porque me ponía de los nervios, tío. O sea, no te... yo no tenía sensación de tener control de la bola, entonces cuando se iba por el centro, me daban ganas, yo a una máquina le pegué un puñetazo al cristal, que menos mal que no me vio el dueño, o sea, pero, yo dije, es que... pero tío, es una frustración, tío, no... Vosotros tenéis control es... de verdad, cuando va al medio, va al medio, tío, y estás jodido. Sí, ya, a ver, no. cuando va al medio, va al medio, pero antes de que vaya al medio, sabes dónde le has pegado o dónde has rebotado para que vaya al medio. Y ahí a lo mejor un pequeño meneito. Y luego siempre. O sea, que vaya al medio, 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 medio del todo es complicado. Siempre va uh -huh. a un a uno sí. de los lados. Pues y yo si cuando jugaba era lados... muy al medio, ¿eh? Muy, muy, muy al medio. Y de manera bastante bueno, seguida, es eh, de decir. Muy al medio de forma seguida. Entonces, que le den por el culo. A... Depende Entonces... de depende a qué jugabas. Es que hay máquinas como, yo que sé, Black Rose o, o el Attack from Mars que tenían un par de dianas que pegabas ahí y iba, iba directo para adentro. Pero bueno, yo qué sé. El pinball. Un día hablar. Directo de para adentro. Buen, buen título para una película. Eso es curiosa, ¿no? Horno. <laughs> sí. Eso es. Sí. Eh, Muy bien. Bueno, va, al final he jugado más de lo que yo pensaba. Que soy imbécil. Eh, sí. No sé, venga, ¿Ni, ni cuánto llevas? ¿Ni cuánto nada, tiempo nada. llevas? Hable, hablemos eh, un minuto. Permit, permítame hablarle un minuto de, de nuestro señor Jack. ¿eh? Final Fantasy, no sé qué. Eh, pues eso, que me, que me lo estoy jugando en cooperativo entero. Lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Lo estamos jugando ah. en difícil, además, como, como, como auténticos enfermos. Hay combos y hostias voladoras y de todo. Eh, a, a nivel de mecánicas de juego y de control, pues es el, es el, es el puto niño. Con lo cual, bueno, salvo por el, el counter este del círculo, que es el reversal ese absurdo, que, o sea, es, que, es, que es una maravilla. O sea, es un reversal que puedes dejar apretado como tres segundos. ¿sabes? No hace falta ni tener eh, los reflejos de Sekiro. Es como, venga, pues que lo revisé, madre mía, macho. Nada, esto, esto es, es un delirio. Es, es que es un, o sea, es un Final Fight en 3D. O sea, es que no importa por dónde vas, simplemente aquí, a quién vas a hostiar el siguiente. Sí. O sea, es como, venga, va sí. para allá. O sea, es absurdo. Pero, sí. pero me estoy pasando muy bien. He puesto el vídeo el video del, del barco pirata. Sí, el barco pirata. <laughs> es que es un deliriazo, tío. El, el, el pirata Bike, tío, se llama Vique. Sí, Bike. Sí, Bike. Sí, 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 sí. Y bueno, es que yo me lo he puesto en japonés y le llaman Bike. Entonces, el Alambique. Eh, Joder, es que O es no muy tiene Mala, mala y o sea, barata. De... El problema es que, o sea, no recuerdo nada de lo que me contaba este tío, no me importaba una mierda. O sea, no no, me daba igual. O sea, es como, cállate que te voy a hostiar. <risa> 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 Este juego es eso, o sea es que la historia da igual, si lo que mola es jugar y hacer ahí el, el capullo y combos y, y lo del sistema de, de. de trabajos este es muy, muy guay. Que vas evolucionando. Empiezas con dos y empiezas a evolucionar y se va ramificando todo. Pues yo no me acuerdo con cuántos, cuándo, cuántos empezabas, tío, la verdad. Pues empiezas con dos y, y cuando coges un arma que pertenece a. Sí, ya, a uno ya, si nuevo, ya tengo. O sea, es que no me acuerdo, ya llevo no sé cuántos mil ahí. Ahí <coughs> me gusta mucho el sistema de, de combates, sí, que sí me, me sigue pareciendo. Es que por eso lo digo, ahí me da un poco de pena. O sea, yo no digo que sea un juego sobresaliente, pero me parece que es un juego muy notable, muy disfrutable, teniendo en cuenta lo de siempre. O sea, lo que he hecho antes del tema de acción. Es que los combates, cualquiera que lo. Oye, que le profundice un poco y tal, es que son muy buenos los combates de este título, eh. son sí. exageradamente buenos, se me gusta. muy buenos, sí, sí. Y las rutinillas que tienes que pillarle a los jefes, y no sé, es que es, a mí me encanta, es que a mí me encanta. O sea, no, no me puede gustar más este juego. Sí, bueno, tú eras carne de cañón, también te digo, ¿eh? Sí, sí, bueno, es que esto yo llevo un año diciendo que, que me muero por jugar esta mierda. Y ahora aquí, esperando, esperando a que mi colega Mario se acabe la raid del puto Destiny 2, ¿eh? Para poder Joder, seguir. macho madre ¿Qué te tío? Parece? Pues sí. me parece. Pues a ser la se ha, juntado, de... se ha juntado es que la raid. Creo que empezó la semana pasada, se abrió. Uh -huh. y apasionante. Estoy aguantando. O sea, me siento un poco <risa> abandonado. <risa> Estoy en rehabilitación, total. O sea, estoy aguantando como un campeón. Ah, pues para joder. seguir jugando. Pero habla con Aureal, que en eso sabe no. bastante, tío, rehabilitación. La fuerza de voluntad, tío, fuerza para vivir. Estoy ahí a tope. El proyecto poco. hombrecillo, el proyecto hombre pequeñito soy. Sí, Está eh, ha esto... acudido, eh. Sí, tío, la verdad es que yo creo que voy a dejar de hablar ya, ¿no? <risa> <risa> Ya está, total. Joder. Menos mal que estoy jodido de la garganta. Si no, Sí, que si sí, no, mía. madre mía, macho. Bueno, yo voy, pues, yo voy a ir más pues rápido. Eso. Venga, rapidito. A ver, primero, eh, he estado jugando a Render en Ranger R2, pero por culpa de un de Adrián, de un habitual nuestro, que me preguntó una cosa de tal, no sé qué, y me estuvo jugando un rato. Sigo diciendo que ese juego es acojonante, para que no lo conozca de Super Nintendo. Eh, de Rainbow Arts, si no recuerdo mal. Salió, salieron solo, solo 10.000 en Japón, por eso no es muy conocido. Pagan auténticos dinerales por lo que sé en, en internet, por el juego original. Y es, el, y es un juego que su día era más o menos original, porque combinaba fases Ran and Gan de toda la vida con, con otras de, pues de shooter, de scroll horizontal. Y para mí era un, un deleite en todos los sentidos. En especial eh, desde el punto de vista técnico. Alguna. Lo he dicho en algún en, en algún momento. Eh, a todos aquellos que dicen que es que la Super Nintendo, la CPU era bueno, muy lenta, que no podía soportar muchos sprites sin que ralentizara tal y cual, que se pongan las últimas fases de, de nivel shooter de este título para que para que cambien de opinión rápidamente, que es una cosa bastante acojonante. Eh, más cositas. También por, por Adrián, estuve jugando al loro. Cuidado, ojo, cuidado. Cuidado. Cooperativo online a Elden Ring. ¿Eh? Adiós. colen las colen las gaunas eh adiós que, <laughs> Joder. Que te, eso, eso es una cosa de loco ya ¿eh? muy bien algo oye. que no sé si voy a volver a hacer nunca porque es un, es un, es un desastre <coughs> eso o sea te acuerdas lo más las desastre cuando... que Babylon's fall ¿o es un menos poco es, es ortopédico eso es una cosa es un poco es, es esa sí, mierda sí. Necesitas no sé qué historias. En lugar de tener ahí un multijugador unirte ya, no tienes que meter la clave, tienes que usar no sé qué puto objeto. Del otro tiene que usar los dedos de no sé qué vale, historia, tal. Y luego, una vez que te metes, solo en ciertas zonas, por supuesto, no puedes ir a caballo, cuidado. O sea, tienes que ir a pie, tío, recorriendo ahí campo abierto a pie, cosa que es lamentable. No, bueno, no le da para cargar dos no zonas sé, diferentes. Tío, es, muy, es, un poco, es un poco así. Y da unos tirones eso, que se ha hablado poco, ¿eh? es un poco tercermundista. O sea, desde Third World, pero total, ¿eh? O sea, lo digo de verdad, es un poco, ah, es un poco escoria eh, por criticar algo al Todo lo demás está muy bien, pero lo de, ahora, modo de multijugador que... hay que hacer algo ahí, ¿eh? Con eso, eh, o sea, no van a hacer nada. O sea, el rollo es eh, cuando salió el primer Nio era la misma puta mierda. O sea, de solo un personaje eh, progresa, el otro. Ah, y eso por supuesto, claro. Solo uno y... y tal. Eso, claro. Eso, eso es. Claro. O sea, que, que salió Nio 2 que puedes hacerlo todo en cooperativo de puta madre. O sea, que se puede jugar. Los dos personajes tienen loot, los dos personajes progresan Ajá. y tal. O los tres, pues puedes jugar tres. Y de repente sale esto cuatro años más tarde. Bueno, no sé cuándo es Nio 2, De hace dos, da igual. Eh, dos años. Eh, y es esta puta mierda. O sea. Y, y lo defienden en las entrevistas. Que el otro día leí al, al hombre este decir: No, no, claro, es que esto es como un día que me, me quedé atrapado en la nieve. Sí, <laughs> y, y apareció. Un me <laughs> <laughs> me pareció el rey emérito, ¿eh? En moto. Y me sacó el coche empujando el cabrón. O sea, es como. Y, se, y desaparecieron en la nieve y tal. Y no les pude decir, pues, es como, pues, eso mal hecho. Invítales a un café pedazo de mierda. Entonces, <laughs> esto igual, o sea, aquí pues que vengan tus colegas y jueguen contigo y suban nivel y todos contentos. Es que no, no tiene ningún sentido. Es que madre mía. Pues sí, estamos Pero, pero bueno, te no, se digo, puede, no se puede hablar mal. Que es otra cosa que iba a decir. Tú abres, abres una página de internet, abres ¿Eh? Twitter, abres ¿Eh? cualquier red social ahora mismo y aparece alguien lamiéndole las botas a Elden Ring, tío. Pero por cualquier mierda. A ver, como... yo, yo lo diré. Ya, o sea... no, ya no te digo, pero ya no te digo, no te digo solo usuarios. Te digo, o sea, páginas web, o sea, el rollo eh, como genera tráfico a lo loco, porque han vendido 12 millones de juegos. Es como mm. eh, el mejor casco morado de Elden Ring. Te enseñamos los 50 hogueras que más bonitas. Ah, de como, bueno, es, es muy loco, eh. es, es el juego que más impacto ha tenido en la semana de lanzamiento de los últimos cuatro años, eh. Sí, sí, es, sí. Que es absurdo. O sea, estamos hablando de que supera The Last of Us 2, Horizon. Sí, sí. Eh, bueno, todos, Halo, mmm, Cyberpunk, fíjate Cyberpunk, eh, pues lo supera. Yo no, yo no lo tengo... Y es que, hostia, hasta la polla de verlo ya. lo se <laughs> acabado ya tres veces. Estoy harto de verlo, tío, pero ya de verlo, ya no solo jugando, es como todo el mundo tiene que hablar de... Porque claro, genera tráfico y venga todo el rato, venga todo el rato. Sí, es un poco... Es un insisto, el, sí, sí. sí, sí. el juego es muy bueno, pero se le han no, 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 metido y, y unas cosas... Todas las Todos juegos le hubieran metido unas, no, claro, unos crujidos claro. escandalosos. Pero, pero bueno. todas las referencias a nivel am amistad, o sea, todos los colegas que lo juegan, que lo están jugando y tal. ¿Sí? las maravillas de él. O sea, que acabaré es que es jugándolo, muy bueno. pero no tengo, no tengo ninguna prisa, tío. Estoy un poco saturado de verlo. Sí, ahora también te digo: eh, yo he mezclado el Final Fantasy, que no tiene mucho que ver, pero un poco el sistema de control, joder, es un poco caos eso, ¿eh? O sea, pasar de uno a otro, mal, eh. Sobre todo, sí. de Final Fantasy a Elden Ring, es decir, ay Dios mío, esto no. Es que Final no Fantasy es, es Elden Ring como si fueras al triple de velocidad que tus enemigos. O sea, no, no, en, no tiene. El no Elden tiene Ring. Que... Es, es el sufrir claro efectivamente cualquier fallo te penaliza pero pero bueno que lo que te digo o sea tenía el proval en en co op y es una es un poco basura las cosas como son siguiente young souls que es un título que están diciendo por ahí lo venden como un beat em up con en toques de rpg una cosa así y es que para mí es más cómo decirlo es más una aventura clásica en 2d con fases, con fases digamos, bastante largas, por así decirlo, de, de beatmap em o de acción incluso. Pero eso de llamarlo beatmap em así a palo seco, lo digo porque si hay alguno que se más creo que sale tal que ya, que se lo va a pillar y quiere dar hostias así de buenas a primeras, es que en, en los primeros, no sé, 20, 30 minutos pasas el, tu, el tutorial y hasta que vuelves a darte así de, de, de hostias, pasa un rato, ¿eh? Pero vamos, sí. más allá de eso es bastante bueno. Este juego a ti, por ejemplo, la Lazarín te gustaría bastante. Está pass, ¿eh? Tiene, tiene buena pinta, sí, lo que pasa es que mi consola todavía no está, Ay, verdad, pero a Porto, va ¿no? a estar cam camino de Frankfurt a que me arreglen el HDMI, así que yo paz, yo game paz de jugar, yo pues, Está bastante bien, además puedes jugar con tu querido amigo Mario, o sea, pues, para hombre, cuando dejéis el Final Fantasy puedes jugar a dobles y es bastante gratificante, le falta para mí un pelín de profundidad al sistema de combate, aunque no está mal, teniendo en cuenta pues eso que es tampoco es un bit más puro, pero a mí me, me mola bastante. O sea, está, está realmente bien. He bastante intentado de pillarlo en Switch el fin de semana pasado, cuando me fui de conciertos. Para pegarle fuerte en la foto. Pues sí, te hubiera te sí, gustado, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Era... Bueno, pues mañana, mañana tengo concierto otra vez y pasado. O sea que a lo mejor. Pues caerá bastante, te lo recomiendo. A ti te va a gustar, fijo. O sea, seguro se no sé cómo va en Switch. Yo lo he probado en Play, pero bastante, bastante bien. Yo sí, si no me gusta, te paso la factura. <laughs> muy bien, va a salir de ti, como de comer mierda, como siempre. Perfecto. <risa> Siguiente, <risa> Malnacidos. Ojo, cuidado. Bueno, ojo, es cuidado. el peor. Sí, sí, no voy a, a, ver, no voy a hacer sangre porque no, no me apetece. Y, porque... y más que nada porque no me cae muy bien y Marcos aún mejor, que han estado involucrados ahí en el desarrollo. Pero es el peor juego que... Al, que le... al que he probado. No sé, en los últimos en el último años, en los últimos dos años, es una cosa así. Es una auténtica mugre, es una, es una cochambre. Peor que Babylon's Fall. Bueno, bueno, bueno. Babylon's Fall es gote, o sea, no lo puedes comparar, Lázaro, no lo puedes comparar. Yeah. Es, es una cosa. O sea, yo la sensación que he tenido a jugar a, a, esta, a, esta, a esta escoria es como si estás jugando a jugar a, una, a un alfa de un juego. El típico alfa que dice, joder, este juego va a ser muy malo. Cuando esté completo, va a ser malo de, de cojones. Pues es eso, es el juego ya ha terminado. O sea, es una, es una cosa. O sea, quitando el sonido que está muy bien, o sea, tanto el doblaje como la... Residen 4, 4 y 13, ¿no? Tiene así ese rollo dibujo animado cómic no, de 13, ¿no? No, 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 que no, que no. No, ya, bueno... No, 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 que no, que no. No compares con nada, con nada, con ningún juego ni tan siquiera nada, normal. No. Es, una, es una cosa, tío, a mí me da un poco bueno, de, pero, de vergüenza. A ver, tío, ¿verdad? da un poquillo de pena, pero bueno, es una licencia de una peli, pues está pues hecha es. aquí en España... Pero bueno, a, ver, a bueno. eso de que esté hecho aquí en España, joder, como si todo tuviera que ser tal, pues no, tío, hay juegos hechos en España que están de puta madre. O sea, bueno, Metroid, tío. Poco... No me hay que ser benévolos también y destacar cosas buenas, joder, yo qué sé. Eso, por eso lo digo, joder. Que, ah, por anda, cierto, que no hay... el, el otro día, no, El otro mira, día, la gente de la relevo. La, es... voy, por ejemplo. la gente de relevo está enfadada con nosotros porque no nos gusta el, el de los toros cibernéticos, tío. Ya, <laughs> eso es. Eso... No, enfadada con vosotros, Matías. Bueno, eso es verdad, eso no, no. es verdad. No, a ver, a mí, a, mí no me, a mí no me atrae mucho, si te digo la verdad, y, 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 y además es lo que dije el otro día, me da la sensación de que, de que Urga hay un poco en la nostalgia Neo neogeoera, ¿sabes? Uh -huh. Que veo ahí los sprites y digo, hostia, es que esto es un juego de neogeo del, del 80 y, vamos, bueno, del 90, por ahí, 91, de los primeros, pero, y es que el, el juego la verdad es que no me atrae mucho, pero no, oye, yo que, que, que sé, el... tiene mucho mérito, joder, también, o sea... Sí, a ver si es. las cosas... A ver las cosas como son. Si nadie tira piedras con su, contra su propio tejado, pero coño, o sea, eh, los que nos gusta no guste, lo que no, no. O sea, lo que no puede ser es todo lo que está hecho fuera mal, todo lo que está hecho en España bien. Es que ni eso una cosa a... ni otra. No, pero no por no, no, nada, no sino ser, ojo. Claro. Pero no por nada, sino por una cosa. Es que eh, si yo fuera un estudio, joder. Imagínate péndulo, por ejemplo, poner uno que se no que no es habitual, macho que te lo estás currando, que sacas juegos de una calidad bastante contrastada internacional, que te comparen con otros una calidad claramente inferior pues es que no me parece justo lo digo así no, de claro. Claro. es que no es justo joder no y que Madre creo que menos. al final si, si la crítica constructiva tío ayuda al estudio pero muchísimo uh, estoy, um, estoy totalmente de acuerdo porque eh, lo que habéis dicho no puede ser que todo lo que esté hecho en España esté bien sabes o sea siempre sea perfecto y es como no o sea no 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 todo está todo está perfecto habéis dicho por ejemplo ante el caso de Narita Boyd a mí, por ejemplo en Arita Boy me gusta mucho la segunda parte que tiene el juego la segunda mitad pero mm. la primera mitad es parece que te pegas tres horas de tutorial no y se hace a veces muy densa se hace muy muy pesada una vez que ya tienes todas las cosas el juego eh, como que eh, despunta, ¿no? O estalla, ¿no? Y te dices, hostia, me, me gusta lo que estoy viendo ahora, pero las primeras tres horas a mí se me hicieron muy duras. El propio estudio luego reconoció y lo dijo que eran eran conscientes de que eh, tenían que uh -huh. tomar mucho feedback y que había que, que mejorar. Y yo creo que al final si le hacen la crítica constructiva y tú dices, oye, pues mira, pasa esto y la gente se lo dice de manera educada, pues es lo mejor que le puede pasar para una segunda parte. O incluso para un juego nuevo, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, barro, barro para casa con el caso de Blasphemous, ¿no? Que tengo la suerte de, de por ejemplo muchas cosas. Por ejemplo. Eh, Blasphemous, por ejemplo, tú ves el juego base y ves el juego, obviamente, con el tercer DLC y no tiene, vamos, ni punto de comparación, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que, uh -huh. que si se hace una crítica y se hace feedback, que luego el juego cuando salga, salga bien. Correcto. Pero pues ya te digo, o sea, que ni, ni una cosa no. ni otra. O sea, pero, aparte, eso, aquí estamos de coña casi siempre, o sea, tampoco creo que nos tome que nadie en serio, la verdad. Funciona sí. en un doble sentido, porque es verdad que muchas veces hay medios que dicen, bueno, es español, vamos a subirle la nota claro. puntitos y tal, pero también hay, hay, hay estudios o, o compañías que, que usan el argumento de, joder, que es un juego hecho aquí, eh, como si eso le supusiese una una bula para que tuviesen que tener una buena nota porque si sí, no, no que está que claro ahí. que no, no pero es verdad que la temática es peculiar es que es un poco peculiar y sí, por eso lo digo a mí no me, no me interesa lo más mínimo sinceramente y, y ya está y luego todo, o sea, no sé pero bueno eso va eso va en gustos o sea, aquí damos la opinión y ya está pero y ya vamos, está. que y hablando de todo un poco lo de malnacidos es otra cosa ¿eh? o sea malnacidos sí. ojo ¿eh? es un juego para mí que puede petarlo eh, se puede hacer viral en YouTube Apúntatelo Nacho, eh. Si vas sí, a eh. estas cosas, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Tú, tú, no ves? Eso, ¿Tú, sí, ¿tú lo no ves eso? Sí, 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 Yo es que es una, es que hay cosas. He estado, he, he de confesar que estuve tentado de, estuve grabando un vídeo que estuve ahí jugando porque era una cosa, tío, es que es que era, es que era patético y tal para pasarse a control para que pinchara mi partida, pero he dicho, va, no, voy a ponerla normal y tal, pero se presta, ¿eh? Te ríes, ¿eh? O sea, es de esto que como las películas claro, claro. Estas de terror muy malas, que es que son tan malas que son buenas, coño. Sí. Pues esto roza un poco pues este... eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esto me estoy, me, me estoy acordando porque un, un amigo desarrollador me dijo, normalmente cuando el estudio no tiene posibilidad de hacer un buen juego, utiliza el shading. O sea, <laughs> sí, es, un, es otro... Eh, eh, es un, un truco poco como truco lo de... Es, como lo claro, de con lo del pixel art. Correcto, Entonces, o sea, el el que, pixel, que hay pixel art, está, art y claro. hay pixel art. Exacto, en mayúscula y en minúscula. Eso ¿no? es. Aquí igual, el shading igual, está en minúscula y en mayúscula, ¿no? Y con <laughs> esto ocurre. Lo que pasa es que yo este, en el momento que lo vi, dije, uff, esto, o sea, a lo mejor alguien del desarrollo nos escucha y tal, pero esto huele a juego de encargo, me refiero, de sacarlo como podáis porque sale la película. Sí, que tiene que salir con la película. Tiene que salir claro. ya, hay muy poco tiempo y suerte, ¿no? Eh, ya está. Claro. O sea, eso está se claro. Vendido, se ha vendido en el proyecto que junto a la película había un videojuego, nos lo tenemos que quitar de en medio como buenamente pueda. Y ya está, si eso lo sabemos sí. todos, pero bueno, en fin, que es lo que hay. A ver, más cosas, y ya lo dejo. GTA V, eh, Lazarín. Bueno, la versión ver, está cuéntame. Next Gen y tal. Lo he estado probando, y es que. Eh... Tenía curiosidad, ¿eh? Tenía curiosidad, porque para el que, se la... no es que no lo sepa, para el que se le haya olvidado, es... es un juego, es que es un juego de la anterior generación, no de la pasada, es que es un es juego... De, de 2013. Correcto. O sea, PS3 360. Cuid Ojo, cuidado. Es que tiene nueve putos años, es que... es que ha llovido. Es acojonante. Pues, pues a ver, de... desde el punto de vista técnico y tal, se nota, pero muy poco, uh -huh. en las... las mejoras. Es un juego que, a ver, tiene dos vertientes. Por un lado... Se le notan ya las, las costuras, pero claro que no se notan las costuras es un juego que tiene nueve años, es, Joder, es un es poco, que es, es que es, es muy burro, pero, pero claro, este juego para mí, bueno, para mí junto con Tomb Raider era un juego totalmente adelantado a su generación, parecía un juego Next gen total y absolutamente, igual que The Last, sí, igual, es como de Last of Us 2, o sea, desde el punto de vista técnico parece un juego de la, de la presente generación, así de, sí. así de claro, era una auténtica barbaridad pero se le empiezan, yo le he visto un poquito ya las costuras. O sea, por un lado, tiene la parte buena que dice, joder, a pesar de haber eh, sucedido ya nueve años, más o menos te aguanta desde el punto de vista tanto técnico como jugable, pero uh -huh. claro, otra cosa no, pero Sandbox han salido 200.000, ha evolucionado mucho el género. Y a ver qué hace Rockstar con GTA 6, ¿eh? porque hay cosas que ya la gente no, no va a tragar. Sí, es verdad. ¿eh? Lo digo así, claro, es los verdad. tiroteos, las coberturas sí, es que y esas El sistema de hostias y el sistema de tiroteos. No, o sea, ya, ya, no, ya ¿eh? estaban mal. Hace nueve años ya estaban mal. Incluso la propia narrativa. Cuando salió Red Dead 2, eh, me acuerdo que se hizo un, ¿Sí? un, un vídeo de YouTube buenísimo, pero buenísimo donde contaban... ¿Lo hiciste o así, tú o qué? No, no, ojalá. Ah. No, ojalá, oja, ojalá, ojalá lo hubiera hecho yo porque era un vídeo muy bueno. No me acuerdo quién era, era, una, era, era un inglés que básicamente decía de cómo el sistema de narrativa de contar historia de Rockstar eh, estaba entre comillas obsoleto ya, ¿no? O decía que eh, Red Dead responde porque está muy bien escrito, y en eso estoy de acuerdo, o sea, Red Dead está muy bien escrito, pero de cómo se implementa ya ese guión a, al juego... Eh, Ahí ya tiene, rechita, que, claro, sí, ya tiene que ir cambiando el eh, voy a ver a Pepito, Pepito y me da te una suelta, eh, y te suelta, te suelta la charla de camino, o, es que eso ya estaba viejo. Sí. Correcto, dice, tiene que empezar a renovar porque es, eh, el resto de mundos abiertos está obviamente también cambiando y puede al final rechinar, ¿no? Correcto, correcto pues desde el punto de vista jugable también, ¿eh? o sea, sí. que tiene, por ejemplo, la conducción sigue siendo, jo, sigue siendo muy es que el juego este era, es que es se que puede gustar bueno, más tío. menos o es no, bueno. pero es que este juego es que era no, exageradamente bueno cuando sales es que era Está una cosa guay. muy loca, estoy pero viendo, claro, estoy viendo lo de las lo de las sombras que proyecta sombra todo lo que pasa por delante sí. de los faros y ya Sombra me estás aquí... dando ganas de, de pillarlo. Tío. Sí, solo por mirar eso. sí vas a meter, sí, diciendo, Hostia, qué guay, tío. Cómo mola eso de las sombras. En serio, eh, lo estoy diciendo totalmente en serio. Que sí, que pero sí. Bueno. Pero vamos, que el Late desde el punto de vista técnico es una mejora un poquito así, porque ya los modelados de personajes, ¿m? pero desde el punto de vista jugable. A ver qué hacen con GTA 6, insisto. O sea, yeah. tienen que cambiar muchas cosas. Empezando uh -huh. por el sistema de control entero. Lo tienen que, que es que lo tienen que cambiar total, estoy enterito. ¿eh? enterito, es que enterito el control, y... Volviendo a Red Dead, el control de Red Dead ya era. Tosco. Duro, ¿eh? Uh, ya era duro. Tosco. Sí. tosco. Sí. Esa es la palabra, tosco. Pero no, ya, no ya no solo el control, el desarrollo. De las misiones, pues esto lo hemos hablado muchas veces. Sí. El. Ay, me han matado, me he caído por un terraplén. Y venga, vuelve 15 minutos antes y empieza otra vez la misión, hablando con otra vez el mismo pavo, que te cuente otra vez la misma historia. Hostia, esto es del 99. O sea, esto es un poco. Pero bueno, que iba a decir una cosa: que, que aun siendo un juego de hace nueve años, ¿Sí? al final en Play 5. Eh, te jodes y juegas o, o con mucho detalle a 30 frames por segundo eso o a 60 poquitas y más flojeras. O sea, es como, joder. O sea, no, en serio, no podéis hacerlo bien todo. O sea, que vaya a 60 y que se vea bien, cojones. No, porque eso implica poco... más tiempo y más dinero. Eso verdad, que eso verdad. No. Sí, eso es a mí me parece. Que eso es otra cosa, pero me parece un poco ya Cazomix, eh. O sea, una cosa sí, es una joder. cosa un poco cathómix. Pero bueno, <laughs> yo creo que lo han hecho sobre todo por GTA Online. O sea, GTA Online es una mina total y sí. absoluta. De hecho, por defecto, bueno, no sé si es casualidad o no, pero cuando cargas el juego, primero tienes GTA Online y luego si primero, quieres jugar ah, a la hostia, historia, claro. Pero primero tienes GTA Online. Sí. Yo Pues mira, con lo que soy con mis, con mis juegos lazarinos, tío, nunca ¿Sí? he jugado. Bueno, sí jugué a GTA Online, GTA Online, eh, cuando salió en Play 4 con colegas, así con unos colegas de un curro, eh, tres noches y no volví a jugar, tío. O sea, no, pues no dicen no, no que disfruté. está muy bien. ¿eh? Sí, sí, es que lo sé, que todo el mundo lo dice. Pero con lo que soy yo para esas mierdas, el cooperativo y, y su vieja en bicicleta, eh, no, no, no lo jugué, tío. Pero bueno, es el mejor momento. Si es que estoy ya estoy ya encendiendo la consola, si es que lo estoy comprando ya. Para dejarlo ahí guardado en el disco duro y no probarlo hasta dentro de seis meses. Pues que cuesta 10 euros, 10 euros, muchachos. Que sí, sí, si insisto, que me, por 10 euros, bien. Lo que pasa es que el que se le haya jugado y tal es que es más o menos la misma película de siempre. Pero bueno, Pero oye, si tengo esa como... ventaja, siempre. eso sí. Eso sí. Que yo no me que... termine, no me lo termine ni en Play 3 ni en Play 4. Qué sorpresa. Que... Con el lago. Claro. Correcto. Soy el, el terminador de los remakes, tío. <laughs> Qué asco. A ver, Nacho, ¿qué opinas de, de los rumores de, de GTA 6 que sale este año, eh? En Navidad lo tienes. Listo. <laughs> A ver, a ver yo, es que lo hemos dicho todo, tiene para mí tiene que cambiar el control. Eso es incluso más importante, te diría que el tema narrativo. O sea, sí. teniendo ya hablábamos de Horizon, a Horizon se le puede poner muchas pegas, pero cómo se mueve al hoy, tío. O sea, es una pasada lo bien que, que, uh -huh. que está integrado dentro del mando, ¿no? Eh, y esto pasa ya no solamente con eso, sino con muchísimos más mundos abiertos, ¿no? eh, Para mí el control tiene que cambiar, y con control me refiero a cómo se mueve el personaje, sistema de apuntado, eh, obviamente, eh, también incluso eh, cómo mapeas los botones, ¿no? Que me acuerdo, por ejemplo, que con Red Dead el botón para, creo que era para hablar, era igual que el de disparos rápido, ¿no? O algo así. <laughs> que, sí. Esto, había, había algún conflicto raro. Había pero... alguna cosa muy rara que me acuerdo que más de una vez maté a alguien y decía, pero si yo lo que quería era hablar, ¿no? Interactuar, ¿no? <laughs> Como se habla ahora, así quieres. Exacto, habla ahora. ¿no, <laughs> Entonces, eh, tienen que cambiar esas cosas, pero yo creo que a esto le queda, ¿eh? Yo creo que a esto, a esto le queda todavía. Eso sí, os digo que le queda porque, no lo olvidemos, GTA 5 vende cada tres meses 5 millones de copias, o sea, es que van sobradísimo. Sí, es una locura sí, sí. eso, ¿eh? Sí, sí, es una auténtica sí, locura. Es un chorrón tremendo, pero bueno, ¿Aureal? GTA 6. No, sí, se nota que han sacado esto ahora para tener ese ese colchón de tiempo hasta claro. que tengan lista el listo del siguiente, pero va a tardar y más en la situación actual de de Roadstar, que, que no se puede decir que estén en plena forma, que mm -hmm. necesitan un poquito de reorganización, que ya no tienen a Hauser que ya se fue. Que sí ha ido, ¿eh? Ojo sí. con ese movimiento. ¿eh? Sí sí sí. Así que no y que tendrán que es evidente que tendrán encima los ejecutivos, ellos a lo mejor quieren hacer una una cosa interesante, algo potente, al nivel de los anteriores de, del mismo estilo argumental, una historia buena, pero tendrán encima a los ejecutivos dándole escandela y diciendo, no, 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 el online, el online. Venga, priorizar sobre todo el online. Ah, sí, posiblemente, que... posiblemente. Sí, sí, Eso me da cierto reparo de cómo va a ser el single player de... cuando lo lance No sé. ¿Lazarín? Sí. Yo, este año ni de coña. No, o sea, pues para empezar, eso ni de coña Y no sé si veremos algo Incluso o sea, Ya Están con los rumores de que si Venga a Nueva York Los Ángeles, ¿no? Pernambuco eh, Ya veremos eh, Me da un poco de miedo Lo que acaba de decir Oreal Que, que realmente donde o sea, Esta gente siempre ha destacado por tener una historia Acojonante ¿Sí? Sí. Por los 5 players unos, de lo Claro, claro. Pero, pero estos en, en particular, o sea, por, por un, unos actores ahí, unos doblajes de la hostia. Sí. Un, o sea, unas pelis. O sea, jugar a sí. una peli muy claro. buena, además. Sí. Eh, en el momento en el que el peso recaiga sobre el multijugador, porque han visto que es lo que le da la pasta y tal. Que es así, ¿eh? Sí. A ver qué pasa. A ver qué, a ver qué nos encontramos. Otra cosa también te digo es que el, que el multijugador, o sea, le den el, el peso que, que está teniendo en el 5, que, que bueno, que. Que, que debute un poco bueno, debute no, que continúe con el, con el juego como servicio ya. Y, y, y aporte pues un poco destiny un, un argumento que puedas jugar entre varios y que puedas avanzar entre, entre varios mm -hmm. oh. pero eso ya, ya se verá, de todas wow. maneras yo sigo diciendo que es, es bastante arriesgado esto lo, lo hablé en su día de Elden Ring ¿Sí? que mejor que el multijugador no se pueda no se pueda jugar todo el juego y tal, pero también es verdad que, que poder coincidir con alguien o con dos personas para jugar tu juego de 100 horas eh, constantemente es un poco jodido. Bueno, pero poco... lo haces abierto y ya está. No tienes que jugar sí, lo haces con abierto, el punto pero el progreso, los abierto, El progreso de un personaje ya no va con el de tu colega. Eh, tú has abierto unos mapas, el otro no. O sea, es un poco es jodido, ¿eh? pero bueno. Pues es yo, a, bueno. Yo por mí guay, pero pero bueno, ya veremos. Y. Y nada, no sé. yo A mí me da miedo porque, porque con Red de Redemption, que creí que iba a ser un poco la revolución de. Porque a mí la, la temática de los vaqueros me, me duerme. O sea, no puedo, no puedo con ella. Epa, es igual, eh, no me pasa igual. A mí no me gusta nada tampoco. ¿eh? Claro, es que no. ¿Qué no vas y, a hacer? Es que no me gusta. Y tuve ahí mi racha de venga, voy a jugármelo y tal. Pero no, no, he sido incapaz. Eh, pero donde esperaba que iban a, a revolucionar un poco el tema es en, en las mecánicas y el control y tal. Y no ocurrió. Eh, o sea, en el momento en el que eh, el primer tiroteo das a, estás mirando a, ahí a Parla y das al botón de apuntar y hace y le pone el punto de mira en la cabeza al enemigo, dices pues no pongas o sea, no ponga no, no quítale el revólver. O sea, yo no quiero jugar a esto, no quiero, no, 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 tenía ningún sentido. Así que ya pueden, ya pueden apretar en, en ese aspecto o, sí. o, o, no. en ese... o eso, o nos vamos a comer el online, GTA sí. 6 online, para prima el, el, y el ya online. está. El online te lo vas a comer con patatas. Ya, ya, pero, pero te amor. quiero decir que va a ser que ni... O sea, que si sale este año y no lo cuidan, va a ser sí, el, sí, el, no. el rollo online, el, la mecánica este de siempre. Este año, si quieres, te sacan de Navidad otra vez el 5 y le ponen un 6 encima. Me claro. Exacto. No, te sacan te sacan un DLC que ya tiene el modo 4K 60 frames por segundo por, por 10 eurillos más y <laughs> ya. Ostras, Sergio, ahora es que, que listo, caigo, tienes. la movida está... Ahí, que, que, sin vergüenza, son eso que decían de jugabilidad <laughs> ampliada... Jugabilidad ampliada, que eso ha sido una estafa, salvo para el online, que han metido unos cuantos coches y el tutorial inicial, pero cuando anunciaron el remaster decían, y jugabilidad ampliada, contenido no. No, sé cuántos claro, es Hombre, ampliada porque, porque la partida que tenía que tenías de Play 4 no, te no, no, vale tienes que empezar a traer empezar no, 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 han no, 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 han ampliado los bolsillos los Madre yo, mía. a ver, no lo sé, yo le he probado, pues eso, un rato y ya está, no sé si ah. se ha metido tal, pero vamos que, pff, sinceramente, sospecho que es un poco, está eh, timo, un poco Timotei, sí, timo, <laughs> bueno, Timotei. Pues yo, yo, voy a, yo voy a picar, eh, yo creo que voy a... Voy a picar. Bien, sí, ya a ver, si sí, es un juego que sigue siendo bastante recomendable, por 10 pavos claro que sí, pero bueno, sí. que volviendo es que a además... gente a 6, yo estoy contigo, Lazarín, no sale este año, pero ni de coña, no, 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 ya veremos cuándo sale, porque además le tiene que cambiar... Si lo quiere hacer bien, tiene que cambiar un montón de cosas y yo no creo que salga antes de finales del año que viene como pronto. Pero lo digo tal cual, eh, como pronto. Entonces, bueno, ya, ya veremos en qué queda la cosa. Que sale, que le van a dar más, cómo decirlo, más enfoque, se van a enfocar más en online que en el single player. Pues es posible, pero eso tiene un peligro evidente. Porque claro, sí. como GTA Online llega un momento que se acabe la moda y tal igual, es que te la, es que te vas a la mierda, porque Rockstar vivía de lo que ha vivido siempre. Y ya está, de los single player buenísimos sí, y de los valores de producción que tiene, que es la junto con Naughty Dog, la única compañía que, que llega a eso, y punto. Y ya Oye, está. lanzo ahí una pregunta un poco al aire. Eh, ¿Qué creéis que tendría que tener para, para poder aguantar tres generaciones más, por ejemplo? Uf. Uf. ¿El, o sea, el GTA 6. El GTA 6. Yo lo veo muy complicado o sea, no, no, ya, puede, eh. no puede seguir el mismo rollo. No, o sea, no, eso que, es imposible. Tiene que aportar algo, algo nuevo. Pero claro. Yo lo veo muy difícil, Por, porque el, es que tendrían que cambiar para mí el, el concepto de sus, de sus juegos inventarse algo. Es que no sé cómo decirlo. Para mí, en cuanto a Sandbox, una evolución muy grande fue Spider-Man. O sea, para mí, Spider-Man es un sandbox muy divertido, independientemente de si te guste su personaje o no te guste. O sea, es un juego muy ágil, que es lo, la antítesis de lo que han sido siempre los juegos de, de Rockstar de mundo abierto. Sí. Es que es así. Sí, sí. La navegabilidad hay. Entonces. Es complicado eso, y el tema de los combates cuerpo a cuerpo. Es que han es que evolucionado, yo, evolucionado tantísimo o sea, ese tipo de juegos. O sea, desde el Sushima, Spiderman y tal, que, es que claro, te pones ahora con esto y dices, pero que es que, me, que, es, que es un poco sí, es ay, sí. lamentable. Es que, es que no, no es que Spiderman eh, es un mundo abierto genérico. O sea, eh, el, el ABC de los mundos abiertos es tal cual. Ahí tienes unos coleccionables, que son una mochila, aquí tienes un personaje para hacer una uh -huh. secundaria, etcétera, etcétera. Pero es que basa todo su diseño jugable en que te lo pasas pipa balanceándote con el es, personaje es por, por, los, por el escenario. Y a, esto es algo que creo que muchos mundos abiertos tienen que aprender. Porque, por ejemplo, eh, yo jugaba Red Dead, que repito, a mí Red Dead me encantó. Pero yo ¿Sí? jugaba Red Dead y era el momento de no estar en una misión, era el momento donde voy con el caballo hasta el siguiente punto para realizar la siguiente misión. En cambio, ¿Y, qué te este ¿Y qué te parecía eso? A mí eso me pareció un tostonazo, o sea, es así. Bien, entonces, correcto. claro, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que con Spider-Man yo me iba balanceando y decía, hostia, tío, es que me lo estoy pasando bien, es que me ponía sí. a hacer los combos, los movimientos. Las y acrobacias los, y tal, la, tal la, claro. Las acrobacias, sea. de repente te sí. encontrabas en medio de una pelea y como el sistema, es ese sistema de combate que para mí el que lo, medio lo, lo instaura es Batman, ¿no? Con Arkana eh, no ¿Lo medio instaura? No, lo instaura. lo <coughs> instaura si quiere, sí. vale, lo Igual. Sí, sí, sí. eh, entonces. Mmm, te lo pasas bien, tío. Ya digo, es genérico a más no poder a nivel de diseño jugable, pero eh, te lo pasas bien por eso, porque tiene otras cositas que lo hacen también muy bueno, ¿no? Eh, es así. Eh, el problema, has eh, dicho antes, ¿qué es lo que necesita GTA VI para aguantar? Es que yo creo que ni la propia Rockstar se esperaba esto con GTA V ni de coña. Sí. O sea, ellos esperarían Ajá. que GTA Online funcionara, pero es que estamos hablando que es el segundo juego más vendido de la historia. O sea, es que es muy loco. Que es, es muy loco. loquísimo. pero eso es por el tema online o sea hay que ser un poco también sí, ¿no? sí, sí. objetivos es ¿eh? por GTA, o sea si no, si no incluyera GTA online no tendría ni la mitad de la mitad de las ventas siendo mm. las ventas millonarias que han tenido siempre no pero vamos ya, ya pueden cambiar vosotros veis un cambio de estilo brutal a GTA 6 ¿Una, un, no, o, o van a no, estar ahí van a ser más o menos, conservadores. No sí van a ser súper conservadores en el sentido de que van a darle continuidad al estilo de del online y eso va a afectar al single player. O es sea, mm. muy claro. No, no van a querer arriesgarse a, a ver si vamos a tocar mucho esto y se nos va la gallina de los huevos de oro. Ya. Yeah. Que Nacho. es lamentable también. No, yo lo que he dicho, que yo, yo le veo que va, va, a tardar, va a tardar mucho en salir. Va a tardar mucho en salir y es que, que no, es que no sé cómo puedes hacer para aguantar 10 años y convertirte en el segundo juego más vendido. O sea, nah, de la historia. No. Es que. Eh, eh, yo creo que ellos lo que van a intentar es aspirar, obviamente, a salir bien, eh, ¿Sí? con unos estándares buenos, vender seguramente, eso sí, ¿eh? ya te lo digo. ¿Sí? Los 10-20 millones de copias en el primer mes. O sea, eso creo que tienen que tenerlo seguro como estándar. ¿Sí? Un primer año de vender 30, a lo mejor, y ya a partir de ahí a soñar, ¿sabes? O sea, en plan de venga, a correr. Ya, no sé yo, eh. Lo van a tener más difícil que, que otros años. Pero bueno, Lazarín. Ya para terminar. Yo espero una revolución de algún tipo. ¿Sí? Es, es probable que sea técnica, pero es que últimamente llevamos, llevamos unos añitos de revoluciones ah. técnicas que, hostia, o sea, mucho tiene que revolucionar eso. Pero, pero bueno, yo un puntito, un puntito más realista todavía. Mira, Matrix. Hay un puntito ahí. Es que eso es lo que cuando has hablado de lo de los gráficos y tal, sí. no lo he dicho porque al fin y al cabo es una demo, pero es que si cogemos eso de ejemplo, cuidado. Ojo, cuidado. Más. Sí, sí, pero bueno, que para cuidado, de Initiative. ¿eh? Madre mía, ay, la, ay, que, ay, se, ay, la que se ha liado ahí con Perfect ay, ay. Dark. A ver, Aureal, ponlo, ponlos en, ponlos en antecedentes, macho. The Initiative, Perfect Dark. Y no sé si queda alguien del estudio. Es un, es un raid. Se ha marcado un, un raid. Un rey, un rey. No queda ni el apuntador. Pero no, aquí, aquí ya, pues eso. Yo no sé cuántos años llevan. Llevan, creo que cuatro años con el Perfect Dark, más o menos. Y dándose muchos golpes de pecho de que iba a ser un juego. De, además, que el propio estudio estaba formado por gente de, de primera fila. Lo mejor sí. de lo mejor. Sí. Atalonario sí. puro, ¿eh? Uh -huh. Sí, pero eh, saltó la noticia de que el director, el director de Perfect Duck, eh, uh -huh. Dan Niebu se llama Neoburger, <ríe> <ríe> se llama es que se ha ido y a raíz de eso ya se ha filtrado más información, pues lo que te puedes esperar, que el desarrollo es un caos, que no les ha gustado nada eh, la entrada de Crystal Dynamics. Han salido defensores con una teoría un poquito forzada diciendo no de Initiative lo que hacen es plantear el proyecto por eso se llaman de iniciativa. Uh, sí. oh, oh, lo he escuchado oh, eh. No. Sí, sí, eh. Eso está agarrado con pelos eh. Uf. Y que luego, el, luego lo remata a otro estudio que que eso es vamos es un es un desperdicio de recursos de tiempo de eso que, vamos, que, eso, que eso ha salido del de propio estudio para salvarlo muebles. ¿no? No. Y Diciendo que eso, eso no hay que no... Dios que se lo crea, ¿eh? claro, no. Y que en realidad, lo que pasa es que no tienen clara la dirección, que está siendo un producto, como dicen los americanos, eh, demasiados cocineros para un mismo plato, uh -huh. y que no, que eso no va a salir para adelante. Y la prueba está en que en cuatro años, pues que habéis visto el teaser, este el teaser que no se pilla los dedos, que es una cosa muy genérica, deja, deja ahí, y no ha salido nada más. Bueno, miento, ha salido eso que comentamos de, de nuestro amigo, el tito Phil, ¿Sí? haciendo como que jugaba con el entonces director, con el new burger aquí, y, y con el mando aquí, como diciendo, uff, esto es. Va". Pogazo, ¿eh? Y, y estaría un el, el monitor ahí, estaría con el salvapantalla de Windows. <laughs> en, en el menú de la consola, tío. El mando apagado, tío, <laughs> Sí, ha sido un poco a mí me parece un poco canteo toda esta situación en general. Yo, es un desastre. Es un puto desastre. A mí en otras en condiciones normales pues me daría pena, pero dirías, bueno, pues otra más, pero es que pero está es, esto. es que está perfect dark, que es que es lo que es, me jode, sí. perfect dark. Es que al Dile. final esto es tirando al símil futbolístico es el PSG, tío. O sea, yo no soy madridista, pero es que es el otro día cuando fichas a toda la gente, te gastas un pastizal. Sí. Porque es que esto, esto es muy importante. Es decir, siempre nos quejamos en el mundo del videojuego de las condiciones laborales y de lo que se cobra. Y escucha, aquí precisamente la gente cobrar mal no está y tampoco es por tema de crunch. Es básicamente porque a nivel creativo es un cacao enorme sí, el, claro. el, el desarrollo. ¿no? Llevan 3, 4 años. Eh, lo que hemos visto, lo, lo habéis dicho, es un teaser. Y aquí viene, eh, lo, lo pone VGC en su reportaje, ¿Sí? eh, lo, lo hizo después de ampliación. Fíjate que yo lo comentaba antes de la ampliación que hicieron, eh, pero es que se veía leguas. Ese que se veía leguas es que Crystal Dynamics se ha hecho con el desarrollo principal del juego. Vamos, lo tengo, lo tengo eh, clarísimo, pero clarísimo, clarísimamente. Se ha hecho Crystal Dynamics con el desarrollo y de Initiative va a aparecer su nombre, va a aparecer su logo. Pero es ahora mismo el estudio secundario. O sea, no, sí. si me hacen seguro, un Tomb Raider Tom bueno, con perfecta, yo, yo, yo firmo. ¿eh? Sí, pero no. yo, es que yo esas, a ver, no sé cómo lo veis, pero yo no lo acabo de, de comprender del todo. Esta, esta moda de unificar eh, 200.000 estudios, porque, a ver, que lo haga Ubisoft, que es una fórmula un poquito distinta, porque son distintos sí. estudios, pero al fin y al cabo es. ¿Cómo decirlo? Comparten muchas herramientas y tal. Sí. Bueno, y están acostumbrados, llevan haciendo mil años. Pa. Y aún así, sale lo que sale a veces, que son juegos demasiado similares, como pues, lo sabe todo el mundo, en cuanto a animaciones, mapeados, conceptos de juegos en sí. Es decir, le falta creatividad. Pero bueno, eso no es una fórmula que más o menos funciona bien. Pero coño, eso de meter. Nos vamos a hacer un juego y necesito a 27.000 estudios diferentes para. ¿Vosotros entendéis eso? O sea, ¿por, ¿el, el Se ¿por qué? de. Esa es la cultura esta americana de externalizar procesos, que, claro. que, es, que le gusta demasiado y al final es contraproducente. Es decir, no, eh, Menganito se encarga del multi, estos se encargan de hacer los coches y estos otros de, del sonido. Y, al y, final... que sale, y que sale más barato, Miguel Ángel. Sí, que, sí, claro. que, que quieras o no, te estás ahorrando, tú dices, oye, te podemos <laughs> pagar un fijo, te vamos a pagar... X por hacer esto y te estás ahorrando, obviamente, cotizaciones, segura, eh, seguridad, todo, ¿no? Sí, sí. Pero, a ver, una cosa, pero es que, a ver, por si acaso, para que se me entienda, una cosa es lo que se ha hecho toda la vida, es decir, en desarrollos importantes, o sea, tú ves a lo mejor, ves los créditos y a lo mejor ves que han trabajado cinco equipos diferentes. Por ejemplo, Nintendo lo hace muchísimo con sus juegos grandes. Pero una cosa es externalizar ciertas historias, o sea, grupos de apoyo o equipos de apoyo, claramente. Y otra cosa es, no, es que vamos a hacer... Pues eso, dos estudios totalmente independientes y grandes, como es sí. en este caso Crystal y The Initiative, vamos a hacer un juego conjunto. Pero no a, 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 cuento, a cuento, es que eso es muy difícil que salga bien. O sea, es, no... es muy complicado porque es que son estudios en un principio, para, al menos hasta donde yo sé, son estudios grandes, con mucha gente, joder. Entonces, no sé, para las reuniones deben ser lamentables, eso. Debe ser un, no, un, jale, jale, <laughs> un jaleo, eso, vamos. Eh, un estudio siempre necesita a alguien que tenga tenga firmeza y eso y eso requiere carácter. Y cuando tú uno tiene mucho carácter, al final siempre hay choque de egos. Siempre va diciendo, oye, pues yo estoy dirigiendo esto y, y me viene este diciendo de Cristal Dynamics que, que no, que es así. Pues, y... y eso ya al final afecta al desarrollo y sí, a ver, al tampoco... porque los directores cogen la puerta y dicen, pues paso, paso. Yo estoy convencido aquí. de que al no tener problemas de, de pasta y demás, ¿no? Sí. Porque Ni temas laborales, aquí ha habido mucha lucha de egos. O sea, sí, posiblemente. La... Al final, si tú metes a tantos gallos en el mismo gallinero, sí. eh, y además es que hablamos, es que ven los perfiles de, lo, de la gente que estaba... La creme de la creme Solo en The Initiative, que... de manera interna, yo lo pensé muchas veces, ¿Sí? solo en The Initiative... Deberían tener problemas internos, posiblemente. Pero claro, si encima claro, le metes ahora Crystal Dynamics, dice pues apagado, ¿no? Claro, o sea, imagínate que te viene lo mejorcito a nivel de guionistas, de gameplay, de, de list de animación, sí, 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 de sí, arte. Sí. Y te empiezan a decir, no, esta idea que me has dado no me gusta, o esto tampoco me gusta, esto tampoco me gusta. Y dices tú, bueno, ¿para qué me fichas entonces? O sea, vale, sí, me estás pagando 70.000, 80.000, 90.000 o 100.000, ¿no? Pero eh, si ¿Qué hago, hago hago aquí. Claro, me ha llamado para tener libertad creativa y no me la estás dando, pues ok. Sí, sí, sí. Claro, es un y poco, que tú claro. Llegas, tienes un proyecto más o menos avanzado, más allá de los problemas que tenga, de que sea atascado, de que, de que la dirección no esté clara, pero es un trabajo que tú le has dedicado, yo qué sé, el tiempo que sea, dos, claro. tres años, y de repente, no, 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 que apártate, hazte un lado que viene aquí el Dynamic. <laughs> eh, exacto. Y, sí, sí. Y dices, pero bueno, y, y todos estos años que te he dedicado aquí a hacer esto, entonces, oh. Sí, que habría que ver, también es que, claro, eso tendría mucha curiosidad, sería interesante ver qué, qué estaban haciendo. Porque a Me lo mejor seguro. es que, porque, claro, o sea, es que depende. O sea, si era muy bueno el material que tenían, no se entiende, pero si era una, una chusta una bolsoña, <coughs> pues dices, oye, quítate, quítate no. del todo porque esto es una basura. No, pero, pero Sergio, eh, al margen de que fuese muy bueno o aunque fuese una, una basura, les iba a molestar eh, que vinieran ahora con Crystal Dynamics y eso, eh, porque es un personaje, son carácter volátiles y aunque, aunque tengan razón al meter a Crystal Dynamics para salvar los muebles, pues ellos mm. van a decir, eh, que he estado aquí un montón de años con esto y me vienen ahora con esta gente. Pues sí, la verdad es que es un poco así. ¿Lazarín? ¿Qué te ha parecido el asunto este? Eh... Es que, me da, poco, es que está, me da un poco. Es que está muy callado, ¿eh? Es que me da un poco risa pena. O sea, es como al principio que si jalo, no sé qué, que si esto. Lo... Pero ya, ya llega un momento que ya está bien. O sea, ya está bien. Deja de hacer el torpe ya, tío. O sea, deja de. De, de hacer el, el, el. Es que estáis haciendo el ridículo, tío. Es que están haciendo el ridículo. Y, y, joder, a mí no me parece que esté pillado tan con pinzas lo que decía Nacho, tío. Es que es eso, has juntado a un mogollón de peña a los top en lo suyo eh, a base de talonario, eh, pero es que a lo mejor no funciona, tío, porque. Por, por el motivo que sea. Es que. No lo sé, tío. Ya, pinta, Yo, pinta, mal, pinta... Pinta mal, pinta mal. Pinta mal, pinta mal, pinta mal, pinta mal, ¿no? pinta mal pero bueno. Para, eh... mi desgracia, para mi desgracia esto pinta, pinta fatal. Es, pero, es que, tú, es que lo has ver. visto, ¿eh? Cuatro años de desarrollo llevan, ¿eh? Cuatro es que, años es que, y no hemos visto hostias. nada. Y eh, decíais antes, eh, a lo mejor se ha podido esto, eh, el reportaje de VGC comenta que se ha reiniciado el proyecto. ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. Claro, cuando sí, se reinicia siempre se conservan cosas, esto, esto es cierto, pero igualmente el reinicio implica empezar, obviamente, a nivel de, 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 de producción otra vez de cero, ¿sabes? O sea, es como, uff, y de todo. Es y, que de todo. Es, y de todo. Que, ojo, que yo le he leído en plural o sea, no es que se haya reiniciado una vez. Que ha habido reinicios en plural. En plural. Entonces dices, madre, madre mía. Yo da igual. Da igual a Joana, es una... no, no la voy, no voy a volver a ver en mi, en mi puta vida. Es una, es una licencia de rare. Da igual porque ya están... Se han prostituido ya hasta el infinito. O sea, es que ya no hay... O sea, lo raro sería que una licencia de Rare a estas alturas tuviera un Sí, pero con precisamente Perfect Dark no se ha prostituido tanto, no es como ya, lo de banjo pero... Katsu y lo de banjo que Da, da igual, amor. O sea, da de igual todo lo, todo bache, lo que es, se eso. ha hecho de Rare desde que se fue a Está maldito. a Microsoft no ha funcionado. Yo... Pero, así es que eh, perdón, era simplemente decir que fijaos lo, lo, lo raro que eh, es el tema de The Initiative, que se va gente de Insomnia Games como Murray Sí. Y se, o sea, se lleva una temporada en el estudio y se vuelve a ir de nuevo. Se la insonnia, vuelve. ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. que te vas de insomnia porque estás un poco cansado y, y quieres retos nuevos, que te pagan un pastizal, etcétera. Y <laughs> sobre dos, todo por eso. Exacto, y sobre todo por eso. Y a los dos años te piras otra vez, ¿sabes? Hostia, qué... sí. cómo, cómo, cómo claro, tiene claro. que estar el, el panorama dentro. ¿eh? Tiene que claro. estar la oficina, tiene que haber una fiesta ahí sí, sí. maravillosa. Yo ya os ¿no? lo dije que me temo que esto va a ser un. Grand uh, uh. Count 3. Es decir, Uf, en 2024 van bueno, a decir: tenemos que sacar lo que sea. A ver, ¿qué haces? Tenemos esto, pero esto no funciona. Da igual. Envuélvelo, hacemos aquí plis plas y saca lo que sea. Sí. Lo que sea empaquetar, Exacto. empaquetar, enviar. Send, Eso ya es. está. A tomar por culo. Lo que dice bueno, en el chat, tío, que el, el ambiente allí en, en The Initiative se ha enrarecido. <risa> <risa> Madre mía, qué triste, tío. Pero bueno, sí, tío, que siguiendo bueno. Que, que las cosas no están mucho mejor por lo que parece en Front Software, ¿eh? Ojo, cuidado. Eh, bueno, ¿Qué te parece, de hecho? Hay un tema ahí del que hay que hablar de eso. Sí, ¿no? Hay que a hablar ver, de eso. La, las condiciones laborales de Front Software no son nuevas, ¿eh? <laughs> hay que decirlo, ¿no? Que esta gente desde siempre se sabe eh, que. Que han tenido esos problemas. Y a eso se le suma para mí una, una cosa que es importantísima. No, se, no será Como, en el motográfico, ¿eh? ahí yo creo que poco. mucho, mucho no le dedican. ¿eh? Con, y aquí se suma para mí una cosa que para mí es vital, que es de los estudios japoneses, sabemos muy poco, pero porque sí. son súper herméticos, no cuentan sí, claro. nada. Eh, para ellos, además, la, o sea, ellos dicen, hostia, 14 horas laborales, esto es lo normal, ¿no? Lo o normal, sea, correcto. No, no, lo digo en serio. O sea, para no, ellos no, es, es que esa, es así, es así, es así. Sí, sí. O sea, para ellos es algo totalmente normal y, y, y lógico el trabajar 14 horas o no parar O incluso esto y es lo que es lo, es lo que queda. Eh, es cierto que estos comentarios que han salido son bastante antiguos, ¿eh? Eh, sí, hace 10 eh, años o así. Claro, es lo que iba yo. Que, que incluso los que han salido se comenta que han cambiado <coughs> bastante las cosas, etcétera, ¿no? Y que hay que tener cuidado porque tampoco son tantos comentarios. es decir las condiciones de Front software, estas que aparecen en estos comentarios se sabían desde hace tiempo. Y yo no voy a romper una lanza a favor del estudio porque que esta gente hace crunch. Eh. Y que está hasta y que todo lo demás, vamos, seguro, segurísimo, segurísimo. Sí. porque son japoneses, porque tienen un ritmo de producción de sacar juegos increíble. No lo, no, esto, no, esto también está ahí sí. y, y todo lo demás. Pero que es lo que digo: hay que tener y coger con pinzas eh, el tema de, lo, de estos comentarios, ¿eh? porque yo lo otro día los leí y digo: ojo, cuidado. Que no es un reportaje de Jason Schreier que te lo ha publicado y te lo ha contado alguien hace un mes, ¿vale? Sí. O sea, son comentarios de hace mucho tiempo que las condiciones de, se dicen que de mejorado, 2000, Entre 2010-2012, ¿no? Claro, o sea, dice y que... Es que eso tiene mucho tiempo. Entonces, tío. bueno. Sí. También, a ver, yo creo que todos hemos ido a algún, algún estudio de desarrollo en Japón o, o nos lo ha contado algún colega sí. de la revista y tal. Sí. O sea, yo he ido a un estudio de desarrollo en Japón y he visto... Más de uno, más de dos y más de tres sacos de dormir debajo de la mesa. Sí, 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 sí. sí, 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 sí y es eso así, lo es. dicen tal cual. En plan, no, no, eso cuando hay que terminar, dormimos aquí. ¿verdad? Y ya está. Y... Sí, sí. Y es más o menos habitual. Lo tenían más o menos dentro de un orden, sí, interiorizado sí, sí. en, en pico de trabajo, lo tienen bastante asumido y es así, y ya está. O sí, sea, sí, y y, y que, trabajar que... seis, siete días a la semana, no sé cuántas que no horas. Está, que no está bien, bien, lo sabemos perfectamente, pero. Pero de repente, pues, joder, lo que decía antes. Eh, el Den Ring, el Den Ring, Elden Ring, joder, por los trabajadores del Den Ring, venga, cuéntame todo del Den Ring, por favor, que, que no estoy aburrido ya. Yeah. Entonces, bueno, pues ha salido por ahí, que es que encima es que son es informes, bueno, son informes, son mensajes que, que al parecer soltaban en un foro de empleo o algo así. Sí. Eh, wow. los de From Software en 2012. O sea, uh -huh. no sé, tío. Es un poco. Sí. Sí, 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 pero sí. yo honestamente, sabiendo cómo es el trabajo y el estilo que a usar, puede que hayan mejorado las condiciones, pero no mucho. Estarán ahí que no que, y además que es lo que comentaba Nacho, que es un hermetismo que tiene a ese respecto que que, que forma parte de su cultura y sí, seguramente es. seguirán igual de puteados y seguirán con, con el mismo estilo. No, es que no, no hablan nada, tío. O sea, lo más, lo más cercano es Yokotaro, que Yokotaro, como tira mucho a ese sarcasmo que, que él tiene, sí. decía: Bueno, es que yo, en lugar de seguir en Square Enix, preferí trabajar siendo freelance porque, total, voy a trabajar lo mismo, pero al menos me exploto yo. O sea, sí, es que estas sí. declaraciones de Yokotaro te están diciendo, tío, es que. Estamos cruncheando como cabrones en el estudio, pero al menos, pues bueno, lo hago por mi propia cuenta siendo, siendo freelance, ¿no? Sí. Pero esto en Japón es, eh, vamos, estoy segurísimo que es la tónica habitual, ¿sabes? O sea, pero sí. Bueno, de hecho tienen, ¿cómo era el sí. término? Sala más, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Claro. Correcto. De hecho, hay juegos, coño, hay un juego que se llama así. Sí, es verdad. Sí, sí. Pero bueno. El... Vamos a terminar ya, ¿no? Con el tema. Con el tema actualidad. Vamos ya con, el, con los gameplays, que además hay, hay chicha. Wanted Dead. Aureal. Oh, ¿Qué te parece, Wanted Dead? Que lo han vendido como una cosa muy loca y muy eh, buena. ¿Qué te parece? Pues que yo me quiero casar con este juego, con la protagonista <laughs> y todo. Con el que elige la música para los trailers. Estoy besándole, además que me recuerda muchísimo a mi queridísimo Wet. Y... Pues sí, ahora que lo dices, sí. No había caído, claro, fíjate. Eh, sí, que va a ser tosco, eh, no va a ser aquí un despliegue visual que, que lo flipe, pero vamos, eh, yo lo estoy deseando como loco. Así que ya, sabe, a ver si ya la confirman la fecha que va a ser este año y ya lo dicen el mes y todo. Pero vamos, va a ser una maravilla. Es un juego a mi medida. Madre mía, el Lazarín tiene una pinta cojonuda. <laughs> es que no se puede decir nada mal esto. Es un, es un delirio de hostias como panes, de tíos. O sea, <laughs> claro, claro. O sea, es, un, es, un, es una locura, tío. O sea, además, eh, el rollo de, parece que mezcla perfectamente eh, el rollo shooter, tiroteos con o Sí, 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 uh -huh. sí. Si sí. pinta tan sólido como parece en el tráiler, puede ser la hostia. Eso sí, es tiene. A tiene... Che... Hue, tío Hue. Sí, es un poco. Sí, <laughs> Qué música tenía también. Qué música, tío. Uf. Tiene el, lo único que le falla es que parece tener la misma profundidad y la misma coherencia que, el, que en su argumento que Final la Fantasy Origin, <laughs> es, es un sinsentido total y absoluto. Pero bueno, 2022, eh. Ojo. Sí, sí. Sí, sí. 2022 y que, uh -huh. que están seguros del producto, que van sacando trailers con bastante frecuencia. Así que, uh -huh. Nacho, ¿qué te parece? Eh, lo que he dicho me gusta mucho porque es que me recuerda a, a, a Wet, ese juego que estaba en cajones a literalmente 3 y 4 euros precintado. O sea, y era un título, lo que decíamos antes de, de Stranger of Paradise, uno de los mejores juegos de 3 sobre 5, pues esto igual, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Tú dices, hostia, a lo mejor no le vayas a pedir profundidad en muchas cosas, pero pinta a que te lo vas a pasar bien, ¿sabes? Correcto. A mí no soy tan entusiasta como vosotros, pero sí. me. O sea, yo creo que sabéis venir un poquito arriba y tal, pero sí tiene muy buena pinta. O sea, le vamos a jugar cuatro, también te digo. Pero a mí la mezcla está, es así, la mezcla de shooter con, con tema hack and Slash, así combates, así me mola bastante. Me parece un poco hortera el tráiler, todo hay que decirlo. O sea, sí, o sea, pero está buscando es el... a adrede, sí lo entiendo, claro, pero aún pues así... Es el rollo horterismo el rollo japonés, ese que no sabes sí. si es sin querer japonés o adrede, pero tiene ese, ese, ese rollo horterilla, sí. Sí, pero es, es ortería, pero vamos, me, me gusta. O sea, bastante bien. No le pondría ni tan siquiera mi top 10 de lo que espero de este año ni de coña, pero bastante, bastante. Ya lo bien. Pongo que me, yo, me no me te Ya, ya no, lo, sé, ya, lo y, ahí en un momento. ya, ya nos conocemos todos mucho. En fin. <risa> Flintlock, <laughs> Lazarín. Ah, este? Sí, ¿qué te parece este? Además, es un, un teaser de los que te molan. Sí, Quizás es un teaser se de se los que Se de demasiado, ¿no? Se demasiado. En este caso no me ha gustado. Porque, como Action RPG, no sé qué, puede ser cualquier cosa. Puede ser, como decía el otro día, puede ser un Tetris que tenga mm. un vídeo así de fondo, ¿sabes? Entonces, bueno, me, me mola el, el rollo ahí que, te, que, te, que nos han querido vender. Pero, como no se ve nada de juego, me ha dejado un poco con las ganas, la verdad. Correcto. Eh, lógico, de todos modos. Eh, no lo sé, no sé qué pensar, tío. Porque es, el, es la típica intro que ves en pues cuando anuncian Gridfall, cuando anuncian no sé qué, o sea, como que pinta bastante, muy bien. Es luego... bastante ambiguo en general. O sea, puede ser sí, que, cosas que, luego, que luego el juego no tiene por qué ser malo, pero hostias, tampoco, tampoco sabes qué va a pasar. Pero bueno, a mí el, el rollo este mola. Y el, el, sí. el patoperro ese, el, el perro. El... <laughs> El gallina, gallina perro ese que lleva es muy simpático, tío. Es una maravilla. Murciélago, mar, murciélago perro, gallina, no sé lo que es. Y mira, mira. Ahí le tiene. Y, mira, tiene, y con aliento huracanado ahí. todos los rayos, tío. Se acaba sí, de comer ha 15 todo, ajos. Todo lo que se les, se les pasó a la cabeza, mételo en el trailer. Sí, sí, que hay sí, que sí, sí, ahí. sí. Y ya es está. Es súper bonito lo, lo, que, lo que se ve en la intro, pero o sea, en el vídeo, pero no lo sé. No se sé va a pasar esto es un poco el, el Wanted Dead pero de hace dos siglos, ¿no? Es así el la cosa. Sí, un poquito, puede ser. A lo mejor, luego, a lo mejor luego es como el Ascent. Hostia. Claro, Hostia. que es como así, sí, así lo ves muy bonito y te lo imaginas, pues eso como el Wanted es que, Dead, pero vamos, un, es que es Witcher, eso, un Witcher acojonante y luego es el Ascent. Y dices, vale, Estos trailers pues están muy maqueados para vender el producto, pero luego no, no son un reflejo fiel de lo que puede ah. ser el juego al final y por eso yo lo, lo cojo con muchas reservas. A ver luego ya cómo, cómo es el producto. Sí. No, eso es que hay que esperar, ¿no? Esta gente hizo H. Yo jugué muy poquito, no me pareció tampoco ninguna maravilla. Así que me guardo mi, mi reticencia hasta que se publique o se sepa más, ¿sabes? Sí, sí. O sea, ahora mismo ahora mismo es mmm, tráiler genérico número 8, como Perfect Dark. Sí. Correcto. correcto. Bueno, pero Perfect Dark es Perfect Dark. Ahí yo compro. Claro. Correcto. <laughs> Aquí va. O sea, el trailer yo creo que está bien tirado, me mola. Es así bastante impactante dentro de un orden, pero sí, no deja de ser, pues eso, acción más o menos genérica sí. con bichos de por medio y ya está, ya tira rayitos que siempre quedan muy bien y pues ya es está. Una maravilla. Básicamente. Bueno, es a ver, en el, en el juego final, a ver qué hacen. ¿Eh? Madre mía, qué basura, oh, tío. Joder. Ahora es sí. cuando la gente le da los tres puntitos que aparece justo ¿Sabes? debajo y pone denunciar a Jadok en rojo, ¿sabes? Sí. Sí. No, Exactamente. No, 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 que va. La semana pasada eran todos mucho peores que este. Y sí, fueron, fueron cinco todos. horrorosos. Sí, sí ahí sí. no se salvaba. No. También Estoy estaba sí. más enfermo, me estaba costando un poco más, pero. Sí, bueno. menos, sí, menos oxígeno. Bueno, no, hoy no, no, no íbamos mal, no íbamos mal hoy. No, ha, ha sido de más a menos, pero la primera está bien, yo te lo compro. Yo ahí sí. sí. te defiendo, Lazarín, yo te, te defiendo. Eh, Nacho. Death space que ya se ha visto bastante qué te parece sí. eso que me gusta lo que está haciendo Electronic Arts porque es lo menos Electronic Arts que han hecho en su puta vida en su puta ¿sabes? vida correcto que es sí. enseñar el juego con alfas en diarios de desarrollo sin ningún brilli brilli totalmente diferente a lo habitual o sea uh -huh. estoy dentrísimo del proyecto lo digo muy en serio. Fíjate que sigo pensando que, el, que Dead Space es uno de esos juegos que se sigue jugando de escándalo. Además, lo jugué el verano pasado. Uh -huh. eh, incluso ahora mismo todavía. no Pero bienvenido sea. Me parece lo más Electronic Arts dentro de que no es nada Electronic Arts, sabes Muy bien. Eh, yo compro bastante. ¿Oreal? Yo también. Yo también. Tengo un buen, un, mucho interés y mucha curiosidad, sobre todo para ver cómo. Cómo van a ser las novedades, porque lo que han mostrado de la respiración ahora es más acompasada y cuando se lleva un susto, a no sé, me parece muy bien, pero yo quiero ver chicha ya más avanzada. Que, que no es por ponerle una um, pe, eh, pegasa a esto, que está muy bien que, que le estén enseñando las tripas del juego, de cómo están haciendo todo, pero yo quiero ya ver en, entrar en, arena, en, en, en harina. <laughs> <no> en <arena. risa> En arena también puedes entrar si quieres, sí. oye, tú mismo. En fin. Eh, Lazarín, aquí ni que... lo justo y necesario, ¿no? O sea, muy, que, lo tú lo ves de lejos, te ¿no? En los juegos de terror sí, lo ves de lejos, con, ¿no? Con las manos así en, en sí. medio, tío. Para... No, a mí el, el primero nunca me atrajo demasiado, tío. Me, no, verdad, me... no, sí, tío. no si, yo soy, si yo realmente soy un imbécil, eh, no me gusta de mierda. No es porque no le gusta, No, pero miedo? sí. Ah, es que el terror a mí, tal sí. Pero aparte aparte nunca me O sea, no termino de De molarme el, el juego sí. El desarrollo, no sé, pero yo creo que era porque era de terror <coughs> Joder, perdón, Que me muero Más que nada Pero a ver lo que se ha visto del, del remake Al menos técnicamente Es, un, es una locura, ¿eh? mm, y, te, y, te y te digo, digo que esto, esto, esto no tiene puesto lo, lo, Los assets finales Vamos, segurísimo yeah, ¿no? o sea, Sí, sí, sí esto, todavía, esto, todavía le quedan eh, no, no, esto tiene los default, vamos, al total, 90%. ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso están las cajas por ahí danzando, de, sí. de estándar de, de claro. desarrollo y demás. ¿eh? O sea, sí, por eso, eso digo es... que me sorprende que Electronic Arts esté haciendo esto. O sea, creo que le han dado luz verde a, al estudio en plan de hacer lo que quieras, yo voy a seguir sí. vendiendo sobres de FIFA. Eh, si creéis que esto claro, es hacer. <laughs> realmente, no, realmente no, no, no nos importa vender más cualquier Correcto. Otra cosa. Correcto. Exacto. Todo esto ya... Tenemos para vivir. ¿Dónde juega el Clark, que este, este que está. Que está <laughs> esto, esto como el típico directivo de esto de qué va. Eh, cuéntame a ver. Ah, vale, a ver. Vale, vale, toma, toma, para ti. Hasta luego. Sí, sí. Terror y espacio, ¿no? Vale, para ti. Dame otro, otro sobrecito y ya está No, sí. pero está bien está bien que Electronic Arts haya dicho Bueno, pues si no nos funcionaba de la otra forma Pues vamos a, vamos a ver de esta ¿Sí? vamos, a, vamos a hacerlo en plan estudio pequeñito Y enseñando los avances y tal A ver qué pasa Sí, bastante bien Yo, para mí tiene una pinta que te cagas Y yo sigo defendiendo que la mecánica esta de desmembrar Me parece que es bastante buena Y no se ha clonado demasiado, eh, ¿eh? En general, cosa que me lo, sorprende, lo, pero lo era lo bastante remake, original. De, los remakes de, de Capcom, de los Resident, eh, estaban bastante guapos en ese sentido porque sí metían en cierta medida desmembramiento, pero no a este nivel, ¿eh? Ojo, ya es. Pero, 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 no como, campo, pero no como no. mecánica básica, sino bueno, como si quieres tal, sí. eh, pégale un tiro a la pierna para que vaya más despacio. Pero este sí. era básicamente desmembrar, cosa que me parecía no. muy bien, porque de hecho, joder, cuando eh, cambiaba las armas y demás, cuando lo, ¿cómo lo quieres desmembrar? Así, ¿sabes? a mí me parecía me parece que estaba muy bien muy bien medido y ya para terminar The Quarry que ya para que no lo sepa supermassive game estudio fetiche de Aureal eh, eso sí sale 10 de junio y, de, lo puedo y del asesino y el asesino de scream de Aureal y del asesino de scream qué te ha parecido Aureal pasando paso totalmente otra vez el mismo juego otra sí, vez es el, es, es el es mismo él, rollo no. eh. Si alguien le tenía que gustar era a ti, Hombre, yo tenía esperanza de que hiciesen algo distinto, pero han ido a los OT caballo rey. ¿Qué sabemos hacer? Esto, intentamos algo nuevo. No, no. Tenemos este dinero. Por ahí yo los defiendo. Fíjate. Sí, pero. En vez de montar una cueva en el desierto y siete marines que van a salir. por favor, que están dedicando una saga de juegos solo a esto. A mí me parece bien, hombre. Por favor. Yo estoy, con, yo, estoy de... con na, yo estoy con Aureal aquí, eh. fíjate. Sí. Mira que serio? a mí me, me gusta, sí, pero, pero simplemente por lo que acaba de decir Aureal. O sea, ya tienes una saga entera que sacas sí. uno al año en este plan, que a mí me parece muy bien. Hombre, que quieras seguir en el, en el tema del terror y tal, pues oye, vale, pero enfócala de otra manera. O sea, hazme yo que sé. Un survival, por ponerte un ejemplo, tira por otro lado, pero es que, que me pongas, es de verdad, otra vez lo mismo, es que claro, uno saldrá en junio, otro saldrá en octubre, es que ya llega un momento que no distingo los juegos, ¿eh? claro. pero de verdad, Haces yo ahí idea. estoy, yo estoy con Aureal ahí, ¿eh? aunque sea un poquito como Antildown, que tenía unos más elementos jugables, pero no, no, ya han dicho que va a ser lo mismo, de los mismos caminos de personaje, de jugarlo y a Iapacha. sí, sí, sí. con decisiones, y sí, yo ahí me queda un poco decepcionado, me esperaba otra cosa, la verdad Nacho pues que como que no me llama mucho la atención, sinceramente. O sea, así, así de claro. No, no es que Anti-Don sea uno de mis juegos fetiche, ¿eh? no, Lo empecé a jugar y no, no me atrajo. No me atrajo mucho, la verdad. Joder, pues ya, es el mejor que ha hecho el estudio, tío. Al menos, ya, me ya, ya, tipo en eh. Ya, lo sé, tío, pero no, no me terminan de. ¿Sabes de esto? Que tú dices, sigue, pues no, sí. nada. No, no. Pues y este bueno, ya, joder, pues entonces esto ya pa' ahí, vámonos, ¿no? Sí, oh, que no, te, no, te no, la, la bufa sí. bastante, básicamente. Básicamente, o básicamente. sea, es el típico juego que si te lo van a dar luego en el plus, pues venga, va, pues, o el Game Pass, pues lo echas y lo pruebas, pero que si no... Ni con, de con coña, mi, ¿no? Con, con mi dinero que no cuenten. <laughs> vale, ha quedado claro ya, claro claro del todo. Pero, sí, lo, pero siento, bueno. lo siento mucho. No, no, me, me parece bien. Lo, mira, lo que no queda claro es si sigues o no sigues o te despedimos. Que ya ha terminado el bloque de actualidad. ¿Qué te pero parece? Nada. Sí, ahora Qué sí, os dije a las 8, pero eh, se, lo, se lo estaba te, diciendo. Te lo estás pasando, está pasando bien, listo. eh, Te lo pasando bien. Y se lo he dicho he a Control y digo, ahora sí me están ya empezando a, a, a sí. solicitar, ¿no? Pero ya. Ya digo, vamos a seguir, sigo y sin problema. <laughs> ahora sí. He estado una hora más, ¿eh? Que sí, lo sí. Lo sí. Toqué, lo sí hecho, por eso digo, digo, te lo agradecemos. Sí y sin tomar cosas raras, tío. Como toman no, tío, esto de vez en la cuando. Agüita, ¿eh? Sí, la sí, 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 me soy, so eh. so No tengo guita. ni agua, tío. Así estoy, me voy a morir. Joder, macho. Así que nada. Pues, pues oye, un placer, ¿eh, Nacho? Pues fichaje. Placer, ¿eh? No, el placer yo, ¿eh? de verdad. Me lo he pasado, me lo he pasado muy Todavía. bien. Y, sí sí. Y, y el chat, un encanto, ¿eh? También, por cierto. Es, bueno, son, son muy cabrones, ¿eh? Claro, pero son lo Pero son lo bonito. Sí, eso es verdad. Mira, ya te está diciendo uno. Tienes que atender a los clientes de la tienda por las vitrinas. O sea, para que, vea, para que veas lo buena gente que son, ¿eh? La sí. de cabrones. Aquí tengo, en fin. tengo aquí el, el paro. Ya que soy autónomo y no tengo, lo tengo aquí detrás. Sí, yo, 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 yo he vendido ya mi paro, tío. Yo, ya, yo puedo vender con. Te puedo vender no sé... un cojín ¿eh? no sé ni lo Fíjate que es eso a distancia en fin aureal tú sabes lo que están hablando paro y esas cosas ni idea no nada, nada. El... <laughs> las cosas de la vida moderna y sí, adulto no... y todo esto sí, no, lo, no lo trabajamos macho, pero bueno el plan, el plan de pensiones en la vitrina tío el plan, <laughs> sí. el plan de presiones correcto sí, que... sí, sí, sí a ver nacho que lo que te digo un placer eh el mío de verdad ha sido un placer y oye que nos vemos nos vemos en el futuro segurísimo muy <laughs> bien lo quieras hay que repetir vale. Pues vale. un abrazo chao un abrazo, tío. Luego, chao, tío. chao chao pues vale, ahora vamos con el Vamos con el solomillo no con los rankings que en venga, este caso vamos a abrir yo, melón... quiero, yo lo que quiero es ir a, a comer algo tío a la nevera <risa> <risa> no, venga, yo, vamos a, yo, yo también vamos a pero te queda un rato todavía eh sí verdad sí. además bueno son las nueve todavía queda un poquito coño que vamos a abrir melón bandas sonoras que llevamos así de manera interna eh, pues eso, que si lo hacemos, que si no lo hacemos Ahí debatiendo, discutiéndolo Y al final hemos dicho, oh, coño, vamos a hacerlo Y vamos a empezar por, pues, por Playstation 1 Por ejemplo, ¿no? Por, 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 por empezar por alguna, ¿no? Por top, ejemplo Top bandas sonoras o apartados sonoros De Playstation Top 10 de cada uno de nosotros y luego ponzoña Salvo que Salvo Lázaro, que creo que no ha hecho, no sé qué cojones no, está haciendo. No, directamente, la verdad es que eh, lo llevo pensando un rato, o sea, no recordaba que tenía que hacer un top 3 de mierda, pero es que no <laughs> recuerdo, realmente no recuerdo una banda sonora o un doblaje horripilante, no sé, tío. Solía, joder, macho. Bueno, de, en fin, Hombre, me, o sea, ahora que digo lo del doblaje, mí, a lo Soledestad... de... varios alguna cosilla, pero sí. bueno. Os lo dejo de vosotros, que soy A ver si luego, un... si luego lo... me refresca en la memoria, porque yo recuerdo uno, tío, pero, pero no me acuerdo cómo se, cómo, cómo se llama el puto juego ese, tío. Pero, pero bueno. A ver, vamos a empezar por el, claro, por el top. Top bandas banda sonoras. Banda sonora. eh, eh, venga, Aureal, empieza tú. Aureal, Uf. Lázaro, así le dejo tiempo y luego, y luego voy yo. Venga, 10, a a ¿no? ¿no? <risa> <risa> sí, bueno, en principio Adias, son 10, okay. pero vamos, como luego hacéis lo que sale de las pelotas, pues. Es sí, lo hombre, hay. también es verdad que vamos a coincidir en 5, seguramente. Hombre, es posible, o sea, pero bueno, tampoco, no, pues, tampoco pasa nada. Bien. A ver, Aureal Pues a ver eh, Digamos que Bueno, Eso ya, cuando lleguen las últimas Están más o menos Parejas de, de calificación Así que sí. vamos Empiezo Con una rareza de las mías Neymar Creatures <coughs> <¿Cómo>? <coughs> ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! ¿Qué es un juego Con una música, sobre todo Muy ambiental Luego... Ya, tiene ya, una... ya de hecho, te iba a preguntar, digo, ¿qué cojones suena, tío? Si está lloviendo ¿Qué? ahora en mi puta casa. es un no, el... camión de la basura ahí en el, el salón o qué <risa> pasa? <risa> es un juego con una ya, atmósfera tío. cojonuda por la música que tiene que es, que lo tengo aquí apuntado, es Frederic Motten. Y para quien no lo sepa, un juego de hack slash ambientado en Londres victoriano Joder, y la música ¿sí? lo hacía todo. Sí, sí. Eh, eh, control tío baja porque es que no oigo una puta mierda sí, no, es, no, que, es que a laureal no le escucho una puta mierda tío sabe ni arriba control como le mola ah, sí, estas mejor. cosas tío claro, sí, sí, claro. Mucho madre mejor, mía así, sí 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 bueno mejor pero no en fin así que, sí, que, que deja sí. de quejarte ya por favor eso no, coño, <laughs> <no>. cállate ya <laughs> me sorprende que hayas elegido esto tío o sea este sí. juego era un... entre que era un poco era Era un poco peculiar, pero era bastante guay para, para cuando salió, tío. Sí, o sea, tenía. ¿Te acordáis del control? Sí, el control era horroroso. Vale, pero vale, tenía Eso cosilla, de girar joder. de manera sí. tranquila. Y te movías a saltos, pero a mí me encanta. envejecido fatal, dicen por ahí en el chat, claro. Joder, y Shadow, y Shadow Man también. Y han hecho un remake, que a mí me parece un tostón increíble. Sí. Pero vamos. Sí, pero no sí. sé. Ahora, también te digo, meter un top 10 de, de juegos de PlayStation y me metas el daño de Critches es para colgarte. También te sí, digo, verdad. para sí, colgarte. Hombre, vamos a ver, solo los juegos que me gusten más, las 10 bandas son las que más me gusten, o las que les guste a Sergio, no le molesten <laughs> al señor, por favor. Eso es, que así tiene que combinado. ser. No, no, a mí, a mí me gusta que, que seas original, así no coincide con las mías, pero. No, no. Digamos pero, que es chocante, chocante. Sí, sí. Vale, Muy crocanti <laughs> Pues, joder, el que me, el que me comía Y ahora, ¿eh? Madre mía. <laughs> de... En fin. Vamos miña. con el siguiente. Vamos con el siguiente. A ver, control. Venga. A ver. Eh, a ver juega, si ahora deja de llover ver. Porque sí, bien, yo eh. sé que el 7 suele ser la opción por defecto de todo el mundo. De coger un juego de, de PlayStation. Mira el Liberty Fatale Ya te oh, a sonar ahí. Qué maravilla. Qué maravilla eso, ¿eh? Pero no me gustó el rollo ratonero que llevaba de que lo hicieran con el chip de la consola. Y aquí ya. A mí eso sí me gusta. A vosotros sabía que os iba a encantar. Claro, pero yo eso. necesito que sacas el partido del CD con instrumentos de verdad. Con, con instrumentos de, de, verdad. de verdad, Lázaro. ¿Qué te parece? Lo otro no, no vale. Yo, yo toco yeah. la batería. No sé lo que es eso. Y lo, dice, y lo dice uno que le encantaba el tema Mega Drive. Ojo, cuidado. cuidado. Hombre, Drive qué formato era? Corazón mío. El formato Toast, era formato o sea, chico, todo... ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Que el CD vaya todo con el pipo y Todo el rato, todos los juegos, toda la generación. O sea, es que... A poder ser, a poder ser, sí. Pero sí, bueno, claro, para ti. Ah, claro, que... es que flipe, tío, eh. Qué, qué intro más guay, tío. Tiene es no esta canción Es que es, es muy buena, es que era muy buena. ¿eh? Eh, de no hecho... Quiero... Bueno, sigue, sigue. Claro, no, no, lo que hizo Uematsu, Nobuo, Uematsu con esto de darle a cada tema una carga emocional según lo que estuviese pasando es, es increíble. Una maravilla. Correcto. Correcto. No, 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 pero es que lo voy a decir luego. El tema de Square. Luego recordármelo sí. lo, lo que he hecho con Square. Sí. Venga, va. Sigo. Siguiente Alien Trilogy. Vamos ya. Que te acuerdes de la música de eso, tío? Eso te iba a decir yo, tío. De es una, va a ser una constante en esta lista que hay un, ah, par, sí. un par de bandas, pues habrá tres o cuatro, que no son tanto música en sí como el rollo ambiental que tienen. Y este tenía una ambientación impresionante. El tema central era más, más musical, como lo que estáis escuchando. Pero todo lo demás era menos música, más sonido ambiental, para meterte la claustrofobia de lo que estaba jugando. Joder, Aureal es más negro que, que madre yo mía. Que luego, eh, dicen, luego dicen. de lo mí, vas, vas eh? Que eh? vaya dos. No, no, o sea, Aureal es, es como yo, pero en psicópata. Sí. O sea, es una cosa. O no es así. O sea, es que cuál, es así. De... Sí, no, no lo voy a discutir. Así que es una maravilla esto lo hizo Stephen Rook que hizo más juegos de Fox Interactive, una pasada. Sí, yo no lo recordaba, eh. Sí. Yo no recuerdo ni el juego, de hecho, para recordar la banda sonora. Como baila, eh, tío. Ahí le tienes. Sigo con otra que es en esta misma línea temática. Doom y Final Doom, pero de PlayStation, eh. Porque la música original, eh, con todos los respetos, eh, era un poquito handel clander mm, De ahí discrepo, ¿eh? Para a mí, no él, la, la, incluso en Super, la banda sonora de Doom de Super, y mira que el juego era una, o sea, una basura era escandalosa. Pom, pom. A mí me gustaba bastante, era lo mejor del juego con diferencia. Aquí dijeron, tenemos formato CD, pues vamos a tirar pues la casa por la ventana. Mete ahí Estamos. unas guitarras. Sí, sí, lo hizo... Aubrey Hodge, que hizo más juegos de, de ID, también hizo la música de Hexen y de, 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 de Duke Nukem. Este es y es que he escogido este tema porque es el más, más indicado para un ranking, para sonar, pero sí. es el menos representativo. Porque toda la banda sonora es, es también tema, pues el rollo, de, no sé si conocéis el género Dark también. Sí, esto Aquí. es que esto es un poquito épico para lo que es Doom, ¿eh? ¿Sabes, sí, te digo? Sí, sí, porque el resto es todo mucha opresión, mucho llanto, <laughs> llanto de niño, de bebé. Joder. ¡Ah! Que es muy grotesco, es que... pero al juego le venía ni pintado. O sea, era una capacidad que ni, de que ni pintado que tenía... con sangre. ¿no? Sí, en la pared. <ríe> <ríe> Correcto. Dicen, ah, sí. en el chat, dicen en el chat que lo de eso de meterte con la música de Doom, que se te ha ido un poco, ¿eh? yo te lo digo. Sí. La no, música no, de Doom, lo dije... está, la está muy bien, coño. Para, vamos, sí, para el que quiera aquí con el tecladito, eh, dando un dedito, pipi, pipi, <laughs> pi, pi, pi. Ya está, ya de hecho la banda son a un nivel, ala. Sí. Con, eso, con, y listo. Con, con eso tiramos durante, durante unos años, de hecho. Te, te, sí, te diría sí. sí. Los, efectivamente, no. lo que <laughs> llamamos la abuelita son los llantos de bebés. ¿eh? Sí. <laughs> oh, ¿Qué bueno, Joder, qué maravilla. Voy a siguiente. ¿Siguiente? ¿Cuál es? El sexto, ¿Quinto? Sí. Ah, ya, 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 me he perdido. <risa> no <risa> sabes tenía. ni contar ya el hijo no, de puta. No, no, es que no coge no la cuchara, coge la cuchara, que yo hablo mientras tanto. Dale, coge la cuchara. No. School Monkey's. Oh, School gravilla. Monkey's era una locura absoluta de juego y de banda sonora. Esto este, lo hizo. este me parece un poco gafapast, pero, sí. pero vale, un poquillo, un poquillo sí que era. ¿eh? Esto lo cogieron a un tío que se llama Teresco Taylor y dijeron: ¿Qué música queréis que os haga? Haz lo que te salga del lado. Y <laughs> hizo pues, fue pues literal, así. Sí, sí. <laughs> este hizo la música para los dos juegos estos de Neverhood. Y dijeron, pues yo voy a meter aquí eh, surf, eh, jazz, eh, blues, lo que se me ocurra. Y era, ahí... Era el que tenía la intro que hacía... Es este, ¿no? Qué maravilla. Sí. Y, y luego tenía un, un tema de bonus. Que era, que era una pasada, que era una canción que el tío te iba diciendo Estás en el nivel de bonus, puedes estar tranquilo eh, Yo soy tu amigo, enséñale este juego a mucha gente A cuanta más gente mejor, porque me pagan royalties por cada juego vendido <laughs> Y era una canción todo en ese plan, que era, era maravillosa la estoy escuchando mato. ahora, sí Y en, un rollito folk ahí muy, muy chulo Hostia, no te, una pego, no te no te pega una mierda. Yo creo que esto lo han metido para, para ¿no? cambiar un poquito para que no te llamen ya, pues eso, loco, o psicópata sí. o cosas de esas. ¿no? Las cosas que me están <laughs> llamando en el chat, ¿no? O para <laughs> no normal. llamarte. Esto sí. es un poco, bueno, para desestresar. Sí. Yo no me creo que esta, esto sea lo que, la, de las tías que más te gustan de Play, pero bueno, sí, tú, sí, tú sigue, tú, absolutamente. Como el juego, que es uno de mis favoritos de Play. <laughs> así ya, así ya. te lo digo. Ya, no te lo Siguiente. crees pero continúa. Soul River. Soul River, banda sonora de Harlan, de la banda de Information Society. El tema épico de Ozai Mirasim, de la intro, una de las mejores intros de la historia. Es que o sea, es así no, como también un poco arriba, ¿eh? No, es así. Y mira y mira y mira que me gusta okay. mucho mucho esto, ¿eh? Pero mucho, pero es que las. Sin... Bueno, esto, no sé. para que os hagáis una idea de lo buena que es esta música, esto era un de un álbum de la banda que se, eh, lo habían hecho en el 97, pues de, uh -huh. me parece que es del 99, y cogieron este tema, como decir, queremos una música en este plan. Y, y, y dijeron, ¿pero para qué una música en este plan si esto es perfecto? Esto es perfecto para la intro, para el juego, para todo. Vamos a contratar a este pavo. que ya. es. Y claro, imagínate el tío en su casa que dice: Oye, que hemos escuchado este disco tuyo y nos parece la hostia, que, que haz la música. Digo, hombre. Así que, y luego hizo más juegos de la saga y es una maravilla absoluta. Y mira, tenía que haber pasado la intro porque la intro. <laughs> claro. No voy a repetirme, sí. <laughs> no, no, que sí, que sí. Pero claro, tenías que haber pasado la intro, yo, yo lo he hecho, eh. Sí. Más, que nada para que, sí, más que nada para que no nos lo tumben en, en YouTube. Que yo creo que va a haber, va a estar complicado el tema, ¿eh? Pero Hostia, bueno. Ya, eso es verdad, ¿eh? Bueno, bueno a ver. pero bueno, controlará sus cosas y ya está, toma por culo. Sí. Hace sus truquitos. Sí. Sus truquitos. A ver, Siguiente. continúa. Ni puta idea de por cuál va. ¿Cuántos te quedan? Por lo menos dime. Cuéntalos, eso fue, tío. eso, eso que lo los lo ojo ojos, una, ¿no? Dos, tres, cuatro me quedan. O sea, ya vale. este es el cuarto. Exium. Sium, Uy, sí. conocido en, en territorio Ay, de TCC, Power Slave este tenía, aparte de que era un juego magnífico era un, un shooter que avanzó muchas mecánicas que luego ya implementaron otro, otros FPS tenía una banda sonora rollo, rollo egipcio increíble mm. eh, La tengo aquí puesto mm. de Scott Braston mm. era magnífica ya, ya, ya está. La vaca que ríe está interviniendo por debajo. No me entran estos zapatos. No. A mí no me, no, no me hace mucha gracia. Y es que a Lázaro tampoco, pero está ahí calladito para que lo diga yo. Pero a ti no, esto joder. ni fue ni Lazarín. Y lo sabes. No, no es que es, esto... está. sorprendido. Joder, es que... Es que no recuerdo ni los juegos. O sea, es que esto es esto, madre mía, ¿cómo me voy a acordar de la música? es que no me acuerdo ni los Yo sea, me, acuerdo me acuerdo de del juego, de la... lógicamente, pero no de jugar. O sea, no de jugar. O ¿No te acuerdas es... del anuncio que decían Exion y tal? Y aparecían ahí en que decía, hostia, no, qué es, esta... ¿Qué es esta mierda. Hablando de Tombo, que esto es esta mierda, es lo que decía. No me acuerdo, tío. Y mientras no yo pensaba eso. eso, había un pequeño aureal diciendo, hostia, tío, ¿cómo me mola esta mierda tío? No ¿Qué sé ni lo verdad, pero a mí esto me mola. <laughs> tío. Con esa voz, además. <laughs> Es, sí. que es gracioso porque me imita, pero yo jamás diría, me encanta esta mierda. Que esta basura es genial. Y así, Pero bueno, correcto. En fin, hostia, cuidado. Como alguien meta, yo lo aviso: parapa de rapper. No, no, no. Cuidado, ajá. Lázaro. O sea, eh, yo le digo a control que mute eso. No, 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 también. no, ni se me pasa. Pues por no, sé, no sé cómo. ¿Por qué iba a meter yo algo así? Hombre, por favor. Punch, punch, kick. No. En fin. O sea, ya estamos en top 3, ¿no? Ya vamos con el top 3, que, bueno, que se podría decir que están todos en el número 1, prácticamente. Vale. Me vale. Así que va simplemente en orden. Metal Gear Solid. Bien. Ah, es una. Este sí, yo creo que bueno, vamos a meter los tres. Sí. Sí. Estoy es claro. una maravilla. Incluso luego Harry Gresham Williams lo amplió y lo hizo poquito mejor en el 2 y el 3 pero esto es que tenía justo lo que pedía el juego tenía épica tenía tensión tenía momentos más relajados de cuando estabas infiltrándote era una música dinámica eh, tenía la canción del final que era perfecta no se le puede poner un, un pero a esta, a esta banda sonora correcto luego hablaré de sí es para no repetirme luego tío pero bueno sí. bien es de lo pongo decente de tu lista es decir oreal Voy con el siguiente ya que va a ser uno que seguro que coincidimos mucho: Symphony of the Night. Correcto. De... Es que, como para no coincidir, también te sí. digo, pero no pasa Efectivamente. nada. Efectivamente. De la increíble Michiru Yamane. Que es que cualquier estilo que te pudiese gustar estaba en esta banda sonora. Tenía que si vals, que si música épica, que si rollito un poquito funky a veces. Sí, absolutamente es todo. Es, es, increíble es, increíble, es increíble el increíble. talento de esta mujer. De Correcto. todo lo que, lo que hizo ella sola y, y todas las bandas sonoras que ha dado a la saga de Castlevania. Muy bien. Sí, muy y, y ahora os pregunto: doy por supuesto que a vosotros os gusta más esta que la de Super, ¿no? Teniendo en cuenta, considerando los sistemas. O sea, no lo mismo sí, da ya. igual. O sea, da igual. Ni teniendo en cuenta la tecnología, ni el hardware, ni nada. O sea, me la suda. Sí. O sea, como esto no. Para mí. No hay nada como esta banda sonora, tío. Vale, para mí no. Se lo digo por eso, ¿eh? O sea, a mí me, incluso, ya, ya. me gusta incluso más la de Super. Con eso lo digo todo. No, no, yo... ni de coña, tío. O sea, sí, es muy claro. buena la de Super, ¿eh? pero es que está. Es que es increíble, tío. Está sí, no, sí, no, sí, aureal claro. calladito. Estoy pues escuchando acaso, ¿no? porque que, que es una maravilla y todos los <laughs> estilos que, que puede combinar esta, la banda sonora. Correcto. Y, ¿Y en el número, número, uno? número uno, que está repito a la altura de las otras dos anteriores. No, simplemente lleva el número uno, o sea que no empieces a darme por saco. No, no, sí, no. Ya, ya lo veo. Tenchu. Hostias. Tenchu del genial Noriyuki Asakura. Es una banda instrumental, una banda sonora instrumental increíble que mezcla estilo eh, chino, japonés, turco, tailandés laureal, eh... tío. Pero qué dices, pero qué dices. Es que no tenéis está ni. Está loquísimo, Ha vuelto loco, tío. Está vuelto no loco. Ni está, ni está, está vuelto loco, tío. eh. Esta no, música es tío. increíble. Tú la escuchas y me parece que estás escuchando una orquesta en directo de todo lo que tiene. Es, no, no. A nivel instrumental es una pasión. No, no, yo no la recuerdo, ¿eh? O sea, yo no. No, no, no si no. no, no sí, sí, se, sí. Te ido, se te ha ido la pelota, ahora. No, porque la mayoría de las bandas sonoras de, de PlayStation eran un sintetizador, un pavo con un sintetizador, <laughs> poniendo los bucles de lo que tenía, Correcto. Los instrumentos y ya está. Aquí no, aquí eran instrumentos distintos, músicos distintos y todos haciéndolo en condiciones. Lo que viene siendo una, música. Fuera. Exacto, Siendo sí. hacer música Y no, el afilador que va con la grabación aquí, Pesta <laughs> ya de Así El afilador, El mirador. afilador, tío. Madre mía. Así que... Hay, que, hay que joderse. ¿Qué te parece, Lazarín? ¿Eh? Esa, venga, venga. Hombre, que estás ahí calladito. Venga, pero venga, si sí, lo... es que estoy... ¿cómo se llamaban estas de Sergio de la lucha libre? ¿Los hermanos. Los, los sacamantecas. Sacamanteca. Eso, soy los sacamantecas. <laughs> ¿Qué te parece, Lázaro? Vamos a tizarle, Sergio. <laughs> sí, sí, sí. eh, no, ahí nos chupamos las cabezas, ¿eh? Que a día, <laughs> a el... ¿Qué hacía ¿Eh? ahí? ¿Qué yo? ¿Cómo me lo pasaba yo, me lo pasaba yo con, con, con Pressing Cast de aquellos días, eh, macho? Ahí con, <laughs> no, con, Day, ahí con, la, con la serpiente ahí, madre, mía, que, qué rato. Así sí. pues eh, el, la semana que viene hablaremos de WWE, que lo voy a jugar esta semana. Pues me parece Ahora, muy bien. Ahí lo dejo. Hombre, que me da bastante igual, a, no hubiera cuento, pero me estamos parece hablando muy bien. Estamos hablando de lucha libre y voy a jugar ¿Sí? un juego de lucha libre en, en un programa que tenemos que hablamos de juegos. A lo mejor venía un poquillo <laughs> al cuento, no sé. ¿Sabes lo que es pues, lo peor, Lazarín? Que yo le he jugado ¿qué? y se me ha olvidado hablar. ¿Qué te parece? Pues. Pues ya no hables. <risas> <risas> ya hablo yo el próximo día. Hay que joderse. Está. Bien, bien, bien. Madre mía. A ver, Lazarín, te toca. Pues nada, a ver, yo con tengo. El... Yo Ojo, tengo... para que la gente se quede con la, con la copla. Para la basura de Aureal, y creo que Control hoy de que le defiende, porque Control es una, es una, es una ponzoña de ser también <laughs> infecto. Lo digo para que la gente lo sepa. El número uno o lo, el top, top, top es Tenchu, en PSX, cuidado. Pues sí, pues sí. Vale, no, o sea, ya veremos, ya arreglitos somos cuando llegues tú. Tenchu, Luego tenchu dice el tío que, es que. <laughs> Joder, macho, es que, es que luego dice, tío, la, la heroína... Te, causó, enchufo, chavos, este tío, juego, tío. te enchufo, este juego Te, mal, te enchufo una hostia, ¿eh? una hostia <laughs> a ninja. A tomar te enchufo por una culo. hostia ninja. En fin, Lazarín. Por todo eh, lo alto la bueno, lo ha dejado... A yo, yo he hecho un ranking un poco... ¿Qué está pasando? Y yo, que... Sé, sí, ¿no se, se la pena, igual. Se está yo, volviendo. Yo loco. he hecho un ranking un poco, un poco atropellado. O sea, seguramente me he dejado cosas. Eh, pero bueno, eh, no son todos los que están pero están todos los que eh, mierda de esas en fin, eh, he hecho un ranking un poco atropellado pero Lázaro, tío, me está poniendo no aturullando y control, a Control le dejo eh, que ponga eh, músicas así, porque no me ha dado tiempo a mí a elegirlas, en algunas porque hay alguna, hay alguna canción que me ha dado tiempo mientras escuchaba la música de Tenchu esa que no me interesaba eh, pues, <risa> 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 me he buscado alguna, alguna de las canciones que quería realmente que sonasen entonces, pues, pues vamos a empezar. Espera, eh, espera, empezar. yo quiero, yo quiero, uy, uy, es uy, uy, que mira. no quiero que pase por alto eso. Aureal, ¿te ha quedado claro el cómo la cuchillada trapera ya que te acaba no, de no, no, no. no, no, no. Lo que a es yo te lo digo... Que no, que no. Yo te lo yo digo de frente. El estilo, El estilo que le gusta a él, mira, la tarjeta roja. ¿Para quién? ¿Para quién? Para vosotros dos, sacamantecas. <laughs> ¿Qué Lo tenéis que hacer al de, unísono ¿no? <laughs> Hacía honor, hacia honor al, al, al género, Ambient. Pues yo tenía ahí como de ambient. No me estaba ahí, pues eso. Adornaba. Bueno, sí. No sé qué sí. no sé Bueno, da pero igual. igual que sí, que sí. <risa> <risa> pero vamos a arrancar. En el número 10, atención. Eh, Final Fantasy Tactics. Por ejemplo, en o Square hay mucho, 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 mucho que sacar en Play 1. Sí. Todo sonaba increíble, ¿correcto? Pero bueno, este era uno de los de los que mejor sonaban. Y además tenía, tenía momentos, tenía situaciones en el juego que, que, que te marcaba ahí la banda sonora de una forma un poquito especial. Así que, así que, que hay que destacarlo. Me acuerdo que, que me compré la banda sonora en Choyo Games, yo creo que me la compré. Eh, y venía como en dos o tres CDs o algo así. Yo decía, pero si la consola tiene uno nada más, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, la compresión, que era algo que se me escapaba a mí en aquel momento. Mira, mira esto, o sea, esta, esta melodía. Es que es muy grande esto, ¿eh? Es que tiene. Uf, tiene tiene unos temazos espectaculares. Correcto. En fin. Un juego eh, que yo no me cansaré de decirlo. Para mí es de los mejores Final Fantasy de la historia. Y, lo es. y la gente se me enfada, tío. No, ¿cómo puedes decir eso? Es. Pues porque para mí lo es. Tal cual. Este y el Stranger on Paradise, tío. <laughs> No, hombre, no. Pero sí, es verdad, a, a mí me gustó mucho y, y, y no, no me he jugado todos los final, no soy ultra fan de la saga, pero sí, este es de los que, de los que más he jugado y los que más me han gustado. Pero bueno. Y la banda Oye. sonora tiene, tiene bastante culpa. A no, ver, sí. aquí he metido en... en este, este, es un, este es un poco raro. Este es un poco raro porque tengo que decir que me has dicho, hay que buscar un top de juegos de Play 1, de, de música y tal. ¿Sí? Y la primera melodía que me ha venido a la cabeza ¿Sí? es de este juego, Street Fighter X Plus Alpha. Tío. Me parece muy bien. Sonaba tan bien. Tan es que limpio. me parece muy bien. Compro es que a... luego, muy bien. Luego digo otra cosa. Compro muy bien. Es es que... muy bien y control es que es está que ten... haciendo, tío. Que le des a la tecla control, ahí... Que no es tan difícil, hostia. Joder. Más que no se entera. O sea, la banda sonora de este juego es increíble. O sea, es brutal. Es muy, muy buena. Así Correcto. que había que meterla. Estuve a Sale. punto de ponerla pero se me pasó por la cabeza que, que ibas a elegirla y digo, mira, mejor. Es que, es que ha sido eso. Eh, banda sonora de Play 1, pum, ha venido esto. Así que nada. Que además era, pero, pero muy bien. era conversión de, de la conversión de la Capcom ZN1, creo que era la, la, la placa recreativa que era una Play, pero claro, en, en la recreativa no era calidad CD, con lo cual la banda sonora molaba, pero no era tan buena como esta, que esta es es que esto, una o sea, maravilla. que punteo ahí tan funky. ¿sí? Claro, ¿sí? ahí el, 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 el slap ahí del bajo, sí. claro, claro, pero está todo tocado, claro, esto también es, es orquestaza ahí tocado, tocado. Mola mucho, mola mucho. Muy grande, Así ¿sí? que si alguien se aburre y quiere escuchar unas melodías muy guapas, esto es, un, esto es una maravilla. Es que estoy ahí como, ay, que venía esto, ay, cómo molaba esto también. Es que en mola, fin, eh, da ganas de callarse, sí. tío. Sí, sí, es muy buena, es muy buena. Siguiente. Venga, siguiente. Eh, aquí había que meter Rich Racer Type 4, aunque fuera el Type 4, pero bueno, Ridge Racer tenía que estar. Mi querida Namco de, de, de la época de los 32 bits, que hacía sí. unas bandas sonoras que le caían de espaldas. Y, y había que poner Moving in Circles, que es la canción de la intro y que, que, es, que, es, que es una locura esto. esto es, es muy curioso, tío, porque con este tipo de... De música, o sea, lo podrían meter en un juego de pasado mañana y ¿Sí? no estaría fuera de lugar. Entonces, que suena suena fresquísimo. Sí. Siempre suena fresquito esto, tío. He de Una decir que tu lista es bastante parecida a la mía, eh. Es un ¿Ah, poco sí? preocupante, ¿No? sí. Pues lo he hecho así, así un poco sin, sin pensar mucho. Bueno, como todo lo que hago en la vida. Correcto. Pero, sí, sí. Porque soy idiota. <laughs> en fin. ¿Ves? Yo aquí le respeto a Aureal, no como tus. Mierdas estas, tío ¿Qué Me parece pero... mucho más valiente lo de Aureal. O sea, nos yo se hay ha mierdas... Ya. Seguramente haya mierdas en la lista que también, pues como lo de Street Fighter... O sea, no sabía que lo de Street Fighter los iba a caer también. Porque sí, ha sido sí, como sí, me, sí. me ha venido a la cabeza y... ¡Pum! Pero muy bueno, respetable... A mí me parece, me parece muy respetable lo de Aureal porque es, es su rollo. Y es lo que le mola a él. ¡Qué y asco! Estoy haciéndole la pelota. ¡Qué asco me da, tío! ¡Qué asco, tío! No, 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 que tú <laughs> no quieres enemistar. Eres aquí como... <ríe> 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 Joder, en fin. en fin. ¿Eres hermanos izquierdo? Pues tú eres uno de ellos, estás aquí, no, no, porque te ha dicho, porque tal, que tal, las tierras que las ha quitado, porque lo vendió, no sé qué. Venga, coge la mete copeta, una coge la copeta, venga. No sé coge ni lo que copeta, estás diciendo, que pero colgado. me hace gracia, tío. Bueno, sí, sí. Es en fin, <laughs> hermanos izquierdo ha dicho, ¿no? Muy bien. Sí, bueno. Sí, no sé qué es pero bueno, ahora continuamos. Vamos a continuar con uno que mencionamos el, el sábado pasado. ¿Quieres que, ah, de... que me acuerde? Que es un quiz, esto. Sí, es un triple sí, quiz. Sí, es una un un sí. eh, no Que la banda sonora está hecha por, lo, por los chalaos de Zuntata de Taito. Que era el, pues, el grupo de músicos que hacía todas las bandas sonoras de los juegos de Taito. Y este juego en particular tenía una banda sonora muy buena. Un rollo así electrónico sí. japonés. Sí. El sí. japonés de todas la... muy japonés. Estuve pensando en el Hander, estuve pensando en un montón de juegos, pero esta, esta melodía, por ejemplo, la del primer nivel del juego la recordaba con especial cariño y siempre me, o sea, hay canciones en mi vida, no sé si a la gente normal le pasa o solo a los estúpidos como yo. Hay momentos en los que viene pum, una melodía ahí a la mente y ya se me queda. Pues esta viene de vez en cuando. Esta parte sobre todo. Muy reconocible, Esto, ¿eh? Sí, Además, esta, sí, sí, esta canción sí. es, muy de, es muy de. es muy de esta gente, eh. Sí, es que, la, que es, es una que cata... Sí, es, es que se, se diferencian bastante. Bien, es como las de Konami, tío. Las de Konami muchas veces, sobre todo las, los que eran Chip Tunes. Supongo que es por la biblioteca que usaban y tal, pero es que eran hiper reconocibles. Sí, es que, Igual los que de, que las de Jaleco, tenían... que lo hemos dicho muchas claro, veces, hostia, las de Jaleco es que eran los de Jaleco, hiper o... ¿sí? los de Jaleco utilizaban unos samples que sonaban muy guay. Sí. <laughs> es que los de Jaleco tenían unos instrumentos ahí ya cogidos el rollo y sonaban de puta madre. Hostia, qué raro que no haya metido nadie de Jaleco, tío. Es bueno, que en esta época ando lo mismo, ¿eh? También te digo. Eso es verdad, pero bueno, es verdad, es verdad. Esto fue en Super Nintendo. Claro, eso sonaba guay, es sí. cierto. Pero sí. bueno. En fin. Muy grande. Bueno, control, control, No quiero saber. Menos mal que no sabemos tal lo que, lo que está haciendo. Ahí actividad. Pero está, Ha dicho que esto es porno auditivo. Así Correcto. que eh, creo que le está bulsando. <risa> 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 que por cierto comentarios que no he escuchado ninguno favorable mientras estaba ureal con su mierda hablando de mierda. Venga. <laughs> Es que es que no puede dar más puto asco, de verdad. Qué pedazo de cabrón. Es que joder. No, el no, no, joder que él tiene un coto del que no sale. ¡Eh! ¡Chitune! ¡Chitune! Y, ¡Mi pipita, pipita, por favor! Eh, ¡Ya está! Lo que sí he hecho es Qué omitir. La basura, esta. <laughs> sí. Es omitir voluntariamente eh, bandas sonoras recopilatorias de, de grupos reales que existieran. Sí, me que, 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 era, que era lo lógico, ¿no? O sea, como no La banda de wiped porque sale Prodigy. Mierda. O sea, Prodigy es la polla, pero. Pero aquí esto va de otra cosa. Luego te meto bueno. un matiz ahí, pero me vale. ¡Ah, trampa! Ya, está no, ahí la no, trampa. No, 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 trampa. <laughs> bueno, va. Siguiente. Eh, Suicoden. El primer Suicoden. Es no me acuerdo de, eso de esos juegos. Sonoras, fíjate, macho. Joder, pues es otro de esos juegos que hay melodías como esta, que es al principio. Que, que aparecen en mi cabeza de repente. Tiene muy buena banda sonora este juego. Es muy, muy guay. Y es que, joder, no, yo creo que no recuerdo. Porque el 2 no lo jugué. O sea, no, 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 no sé si es bueno o malo. Pero no recuerdo ningún juego de, de Konami, un RPG de Play. O sea, de Konami. O sea, hay una serie de cosas ahí que se unen. Eh, no recuerdo disfrutar tanto como con este. O sea, con, de este estilo. Mira, se me ha pasado a meter después, Wild eh. Arms, por ejemplo, que Wild Arms también tenía buena banda sonora y se parecía un poquito. Pero, joder, tiene, tiene varias melodías muy guays este juego. Pero bueno. Esto muy, RPG muy bien, ¿eh? japonés de toda la vida, ya sabes. Sí. Y Konami en sus buenos tiempos. Hombre. Eh, ahora, pues lo siento, Sergio, pero vas a tener que sufrir. Parapa de con, full. Nuestro amigo Parapa de full. <laughs> qué rapper. asco, tío. Qué asco y qué juego tan. Lo digo así de claro: sobrevalorado. Este juego está sobrevalorado, pero vamos, es una bandera mm, de una manera te A ver, qué asco de todo en general. De banda sonora, de diseño, de no, personaje, la banda, de todo. De ¿El, todo. Diseño, el diseño de personaje mola. La banda sonora no. es la hostia. No, pero no, no. pero bueno como juego como juego es una es, una, es un juego musical muy simple ah vale, simplón, vale pero cuando vale. salió no había nada o sea es que Afortuna afortunadamente antes de Beatmania ya estaba esto ya o sea que... madre mía esto este y patapon vaya, patapón. vaya, sí, vaya. Mía, pero, pero Patapón era otra era otro rollo pero este, esto está esto un rollo de, de profesor de inglés aquí este de, de... este que... claro esto es, esto es cuando estás en la autoescuela te están enseñando a conducir Qué es una maravilla ahí. este juego, tío. Ya está control tío. ahí apoyando la escoria, tío. Y que conste el primero. No sé si, si la gente de la Soul, que son, son unos de los ¿Eh? grandes del RB, hip hop de los 80, 90, metieron mano en el primero. En el segundo, sí. O sea, la banda sonora del segundo. Está hecha por De La Soul, o sea, todas las canciones están compuestas por, o sea, por estrellas del hip hop. El primero no sé muy bien cómo cómo lo hicieron. He intentado recordar, pero no no sé si si fue un poco así. Le vamos a juntar aquí a, a cuatro músicos mercenarios en Japón y que que rapen, pero. Pero a mí esto me flipó en su día. era muy Sí. ¿Te imaginas que sale... No, ya te a una, pero con reggaetón, eh. Ahí te sale ahí motomami de rapy. Motomami de rami. Quita esto ya. En fin. Control, menos mal. Quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo ya, por el amor de Dios. No aguanto más. Aquí, lógicamente, entra Metal Gear Solid otra vez. Bien, menos mal, por Dios. Aquí no hace falta ni que, oh. ni que pongamos la cancioncica. Estaba buscando sí, la, la clásica de, 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 de toda la vida. El tema, que, ¿no? Que tiene, que tiene mucho que ver, que no sé si recordáis, la banda sonora de Speed. Pero está poniendo sí. Police Notch, Este está gilipollas. Me está, me está reventando hombre, la vida. Que no, es que ese es, el, ese es, es la intro de Konami. Ahí está, vale. toma. Que... Um, <laughs> Dice Julen que has tenido una infancia muy chunga, tío, que no te gusta nada que sea cool, animado y con algo de felicidad. ¿eh? Ay, la es un Paso. tío gris, es un tío gris con una con una seta en, en el pecho, como, como lo veis ahí en la imagen. Correcto. En fin, que, que había ciertas partes en, en esta banda sonora que recordaba mucho a, a la melodía de Speed, que es lo que están diciendo en el chat. Pero, pero hostia, no de una algo, forma algo. alarmante. Sí, tenía un ¿Sí? rollito. Ese rollito ahí. Sí. O sea, era, era... plagio. O sea, plagiaba, plagiaba esta speed. Un poquillo. Tampoco plagio, pero estaba muy inspirada. <risa> Digamos. <risa> en fin. Eh, sigamos. Pero bueno, que aún así sigue siendo. Es la hostia. O sea, no son este juego es la hostia. Sí, es una era cosa bastante Quizá. El problema con el juego es que era demasiado ambiental, en este caso, valga el, la, la movida de, de Aureal, que, que te acuerdas de, de, de la música de cuando te descubren los soldados, de la intro y del de tema principal. Pero Joder, no hay tío, mucho pero, más. Es que en el chat lo han dicho ya varias veces y por, es que lo desconocía. Pone que era un plagio total de un tema ruso. Sí, es cierto. Es Ojo cierto, hay, hay, un eso, tema, eh. hay un tema nos, clásico. ¿Se nos cae el, el mito o qué? Hay un no tema cuándo. clásico, eh, lo del pa-na-na-na-na-na-na-na eh, sí, Al sí. parecer lo habían cogido directamente. O sea, son las mismas notas, la misma cadencia. Ya, sí, 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 poco, al parecer, poco, ¿eh? al parecer, sí, sí. Ya ya. Ya lo, ya o sea, lo, lo voy a investigar, lo voy a investigar. Sí, sí búscalo. Sí, búscalo porque no era una ópera, pero sí era un tema clásico, así, orquestal, como un rollo. Tampoco te voy a decir de la zarzuela rusa, pero algo así, algo así con muchísimos pero años. Llegó a, a, a ser esta fate, o sea, Timotei, o no llega tanto. Uf, yo no sé si hubo que soltar ahí derechos, eh. Mira, mira, lo va a poner, lo está poniendo ahí control, tío. Hombre, algo por Eso es para, para la hacker. Cuando, cuando te duele, cuando te duelen los músculos <laughs> y eso, el espiridol. Y si le pusieras sonido, tío, lo pudiera escuchar y, a y a la la hostia, polla. pero bueno, eso, sí, ya, ¿no? eso ya es mucho pedir a, déjale, a la escoria controloide que bastante hace. Claro, sí. ahí de, debería estar sonando, pero no... Nada, no, que déjalo de control. Lo has no, no, intentado. déjale, hombre, no, que Yo sí, lo valoro. Déjale. Valoro tu subiendo el volumen. No da más de sí es lo que hay. No, es que no, <laughs> pero bien. No, realmente o sea, yo, yo hago el, el esfuerzo pero no sé, no es que no sé nada. No no, no nada, sí, que déjalo, déjalo. <laughs> eh, me acabo de enterar un que Parapa marido. era un perro, tío. Lo han dicho en el chat. Oye, yo que era un perro, tío. Muy, muy bien, Sergio. Te lo juro, muy yo bien, creía que era un bicho, Un bichejo. Estaba tan poca bicho. atención que no era sí. ni consciente ¿no? de que era un perrete. Sí, bichejo. Muy bien. Eh, y me había, da bastante igual, también te digo. ¿eh? Eh, y hay una peculiaridad que esto lo tenéis que. Supongo que lo sabéis, pero bueno, si no lo sabéis, eh, en las fiestas Para Para estaban de moda en los 90, finales de los 90 en Japón, que lo que, bueno, y siguen estando de moda, de hecho, que hay alguien que baila en el escenario y te compras unas varitas de luz, porque la gente que va a las fiestas para para va con fiestas de o sea, va con varitas de luz, ¿Sí? y, y la persona que está en el escenario o las personas que están en el escenario bailan una serie de pasos que ya Qué todo horror. el mundo ha memorizado previamente, Qué y horror. todo el mundo baila al mismo tiempo. Es una, una clase de aerobic, pero pero... Pero con, con, bueno, ya sabes. Madre Con, mía. con sable en láser. Eh, entonces, el nombre del juego se llama Para pa de Rapper por las fiestas para para, que son en las que se imita al baile. Entonces, como tienes que imitar lo que te van diciendo los personajes del juego, pues Muy para para me, interesa para, más, para. me interesa más esto que todo el juego así. sí. Tampoco demasiado, pero, pero bueno. Yo sabía que bien. ibas a apreciar el detalle, sí. el detalle curioso. Sí, ¿Eh? está bien. Que, que dice, que dice Control, como el Bon Odori. ¿Eso qué es, tío? Sí, que yo, sé, so, tío. yo conozco a Bon Jovi. Pero ese, señor, ese señor no sé quién es. es. Bon Jovi, pero que huele a sabaco. ahí Odori. Ay, la bon, oscura, mira, Bon Odori. Joder. Qué maravilla. Eso como nombre para un desodorante es de puta madre. ¿eh? Sí. <laughs> qué maravilla. ¿Me compré Axe o Bon Odori? Ay, bon Odori. El, el olor sí. heavy para tu axila. Bueno, venga, va. Bueno, heavy. Que eh, continúa, tío. Rock. No sé lo que estás diciendo. Venga, va. Eh, ¿Cuántos aquí... quedan? Necesito saber. Nada, quedan, yo que sé, <laughs> <laughs> doce. No, no. Quedan si es que me, me hace gracia. A ver. Quedan tres, quedan tres. O sea, eh... ya es top tres. Sí, top tres. cuidado. Es que hay que ponerse serio con esto. A ver. Final Fantasy VII. Bien. Yeah. Yo aquí, aquí... No estoy con, con Aureal, a mí me, me flipa que con la capacidad MIDI y con los instrumentos que tiene el chip de con sonido de Play… Con el chip de Play, el sonido, que tire, a correr. De, sí. Chum, sí. Pan, chum, chapum, cha <laughs> Claro que sí. Tenía, joder, tenía, tenía muchos méritos, no, o sea, además en CDs… Eh, a ver, muy reconocible, está de... muy bien, pero a mí me parece una limitación. Pero... Bueno, okay, pero… Una limitación, su... dice que, es que, que es, un, es un sinvergüenza, tío. Es que era una vale, limitación, ¿verdad? ahí con el sinvergüenza… El, 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 para más, o sea, no… Hostia, había una, había una curiosidad era, también es. con esto que la, la versión que hicieron para PC del juego sí. eh, tenía las, eh, las melodías MIDI las portaron tal cual pero le cambiaron algún que otro instrumento por otros de mejor calidad y sonaba exactamente igual pero había cositas que decías hostia, suena ahí como más del sound font, está ahí diciendo control, mira, está ahí está ahí diciendo algo parecido a lo que decía yo, que la versión de PC necesita 8 megas de memoria de sonido para cargar una librería que seguía sin llegar a la de PSX. Ah, ahí está, la V64. Efectivamente, yo tenía esa tarjeta de sonido. Por eso, por eso sonaba mejor. Tenías que tener una tarjeta de sonido chula. En fin. Claro, claro, que tú también. Efectivamente. Pues, pues eso, ¿eh? ¿qué os parece? Con mis turras... <laughs> <Eso> dicen, <laughs> Turra, eso, eso Turra mágica, tío. <laughs> Turra mítica, ¿eh? ¿No? Turra mítica. En fin. Turra lazarina, decía de por aquí. Sí, no me extraña. Sí, A mí fin. tampoco. Muy bien, top 3. Bueno, va muy bien tu lista. Quitando el sí. patinazo ese brutal de parapa para de full, lo demás, muy A ver, bien. Este, este es un poco Este es un poco trampita también. Me gusta porque, también. Eh, me está diciendo en el chat. Esa teoría también la había leído yo, pero no, no es válida. Porque, porque la mía mola más, ya está. Eh, este juego eh, tiene un poco de trampa porque la banda sonora, que realmente era guapa, 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 que además no sé cómo lo hacían en la recreativa. Eh, porque... Me estoy quedando dormido, Lázaro. Venga, va. Tekken 3. Tekken 3. La banda sonora de este juego. He estado a eh, punto de meterlo. Con esto te digo todo, pues, Lazarín. A punto. O sea, eh. La banda sonora de este juego, me, yo eh, considero que está. O sea. Sí, sí, sí. En, de la, la mejor en un juego de lucha y cerca de las mejores de la historia. De, para de mí no, juegos. porque está Street Fighter 2, pero por ahí anda, ¿eh? A mí esto me flipa y, y tenía una peculiaridad en la recreativa, que era una banda sonora dinámica. Cada round, eh, de forma totalmente natural y dinámica, cambiaba y hacía un cambio en el ritmo y tal, que no sé, o sea, a estas alturas de la vida aún no sé cómo lo hacían. Y tengo la recreativa original, ¿eh? Pero tampoco es cuestión de romperla ahí para... Eh, no sé cómo lo hacían, pero lo hacían y era, y era la hostia. Y esta banda sonora, pues igual. Eh, hablamos el otro día de Sanotti G, del, del compositor, que hizo cosas para Ritz Racer y hizo el, el, el tracker, este Korg para Switch. Qué grande esto, eso. Sí, lo dijiste el esto otro día. Es sí. una maravilla. Pues, sí. pues este Chalao lo hizo. Pues sí, hay, bien, hay, ¿eh? Y hay un par de peculiaridades con la banda sonora. No lo recuerdo bien. Pero hay un riff de guitarra que está. En Tekken, en Tekken 3 y sí. en Driver, en Driver 3 creo que es o algo así. Es el mismo riff de guitarra en dos canciones totalmente diferentes. Pero bastante, es bastante original el tema ese. Ya, ya, lo, ya lo buscaré. Ya lo contaré un día. Eh, Hombre, original, ¿no? Curioso, sí. Curioso, curioso, curioso. Lo que pasa es que esta, la verdad es que me he equivocado porque he ido a poner la original, que mola bastante más, y he puesto la range. Yo soy más de la original, eh. Pero aún así esto da igual, si es que esto, yo me he hecho los CDS por encima. Ahí, sí, de esto. sí, sí, sí. De tú, hecho, tu la, primo la sonar cosa, también te digo. Por, por encima y por no sé por dónde también. Sí. Por donde sea. Sí. En fin. Bueno, va. Eh, a ver, ¿qué está diciendo Julen? Eh, que podías implementar un plugin MIDI para que sonase mejor. Claro sí. que esto fue con el Final Fantasy VII, que, que es lo que hemos hablado. Efectivamente. Y el número uno tengo que meter a Symphony of the Night. Sinfonía de Night, para mí es la mejor banda sonora que se ha hecho jamás para un videojuego, para, para ¿Ah, sí? un, lo que sea. ¿Es este tu favorita de siempre? Sí, yo creo que sí. Vamos, bueno, yo creo que sí, ¿no? Afirmo. Rotundamente. O sea, yo no que... tengo. No, no lo tengo nada claro, tío. ¿Cuál es mi favorita de los tiempos? Está bien saberlo Muy bien. ¿Qué es, esta? ¿Qué es esta versión tan horrible? ¿Esto qué es? Esa guitarra, esa guitarra ahí. Sintetizador. Da igual, deja el control, está loco. Ya, Esto, bueno, es un... Esto no. No representa mis gustos musicales. No representa. <laughs> Yo me quedo con Sinfonía de Night, pero la verdad, toma ahí, tarjeta roja. Que, Control. Habéis pues dado cuenta que está haciendo lo que le sale del Nabo, es ¿no? Básicamente, eh, ¿no? Como no puede hablar, está ahí con el sonido, no puede hablar, pues hace lo que quiere y ya está. ¿Qué más da? Está con sus pero cosas bueno, ahí, sí, sí, hace pues lo que le sale de las pelotas, tío. Muy bien, muy bien. Oye, bastante, <laughs> bastante bien el ranking, ¿eh? Muchas gracias. O sea, si llegas a si pillar picas con... el, la mierda esa, compro todo. Si me eh. llegas a pillar con un poquito más de tiempo, ¿eh? si no <laughs> llego a tener que trabajar hoy, por ejemplo, habría sido mucho mejor. Y además a Control le habría solucionado la vida porque le, le hubiera dado el de todas las canciones y habría hecho cosas mucho mejor. Pero bueno. No, a ver, me, me, me vale, ¿eh? Pero vamos, también te digo, si yo también te digo, yo creo que si hacemos un, un ranking dentro de un año, por ejemplo, de PSX tal igual cual, eh, cambiamos todo. Yo estoy convencido. O sea, a lo mejor algunas si, sí. Sí, ¿por qué? Todo, porque, todo. ¿sabes ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tomo decisiones que digo, pues eso no lo voy a hacer así porque me salen las pelotas, básicamente. Por ejemplo, en este caso, que ahora voy con mi lista, tengo que decir que no me lo habéis recordado, porque sois basura, como siempre, que en este caso eh, he intentado meter lo menos posible de Square. Por, porque si no, sería todo Square, básicamente. Sí, y es que por tema YouTube que nos pete, porque Square es muy sensible eh, en esos temas. Solo he metido una porque tiene que haber representación. Pero lo digo para que lo sepáis. O sea, no es que sea... ¿Sabes? Es por eso. Tiene, tiene ese, ese, ese motivo. Y, por cierto, Final Fantasy Tactics yo creo que no lo hubiera metido porque se me ha olvidado, macho. ¿Qué te parece, Lazarín? Se <coughs> me ha hasta a mí, macho. Pero bueno, bueno, pues mira. Ya lo he metido yo, no te preocupes. Es lo que hay. Pero bueno. En fin, empiezo. Eh, para que te hagas una idea. Lo de Street Fighter. Pues yo he metido Street Fighter Alpha 3, por ejemplo. Podría meter también Collection o el tuyo. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista... Um, Street Fighter siempre se le conoce por gran juego de lucha, tal y cual o se inventó género, tal, no sé qué pero para mí tiene una banda sonora en general tiene bandas sonoras realmente buenas, pero desde sí. de, de siempre lo, es que son y los muy alfa, buenas. y los alfa en particular, para a mí me gustan para... más las, las bandas sonoras de los alfa por ejemplo. A, mí, a ver, desde mi vista... De... Un puntito electrónico que no tenían los originales. Correcto. Que... Y son muy wow, reconocibles. Mucho. Sí, sí. A ver, para mí, yo lo he dicho muchas veces, para mí Street Fighter 2 es de las mejores bandas sonoras que, que he escuchado nunca. A lo mejor es un poco exagerado, pero ojo, es un cariño que le tengo especial. Pero es que en general, sobre todo lo que te voy a decir, efectivamente los alfa son... No sé, son como más melódicas. no sé, están, están realmente. Es que son muy buenas. O sea, la, tienen, la banda sonora tienen, tienen de son una de melodías súper pegadizas. Es mucho sí. más pegadiza que Street Fighter 2 Está muy currada. Está, está como muy enrevesada. Y no es especialmente pegadiza. Salvo algún tema. Algún tema ya. algún tema, el de Gile El tema de y... Gail, el tema de Ken el tema de Ryu. Es que es no no solo esto. Incluso... Pero recuerda, recuerda mucho la del Final Fight. Que siempre lo he dicho. Que es como muy muy progresiva y con muchos cambios. Pero es más, es más, ¿cómo decirlo? Es más sonora, es más brutal, es más, ¿cómo decirlo? Llena más la de Final Fight. Es que a mí, por ejemplo, la de Street Fighter me parece que es bastante variada y teniendo en cuenta, o sea, cómo representa cada uno de los escenarios y cada uno de los personajes, me parece Eso que sí, es cojonudo y encima sí, es que es bastante es guay. Muy buena. O sea, lo digo, sí. lo digo de verdad. Y ya, por ejemplo, cuando salió el super con la banda sonora de, de Kami, la del escenario de Kami me parece gloriosa. Uh, Esa melodía me guay. parece gloriosa, tal cual. Y, ella, a ver, y, y o sea, hay que recordar que antes de Street Fighter 2, o sea, lo de no, una banda sonora en cada nivel, uno Eso se... es. es que es que lo inventó todo, tío. O sea, es, Correcto. Que, Correcto. es que Correcto, yo es que podría estar hablando de Street Fighter 2 toda mi vida. No, o no sea. Y es que o sea, es el juego más influyente de la historia con mucha diferencia, pero para, para todo. Podría ser. Yo, sí. bueno, a ver, Mario es Mario y las plataformas sí, y tal. Pero, hostia, es, es el juego. Más influyente del, del, de la historia moderna. Podría ser. En los videojuegos. Moderna, dice el cabrón. También, como, como se nota. Veamos, yo en este caso lo he querido meter para reivindicar, porque es que son muy buenas, coño. Es que la banda sonora de Street Fighters en general son muy buenas. A ver, siguiente. Gran turismo. ¿Me vale el Gran Turismo 1 o me vale el Gran Turismo 2? Que sí. Eh, he estado dudando si meterlo o no por lo que tú has dicho, Lazarín, por el tema de licencia no licencia. Pero es que precisamente, claro. la, precisamente. Es que no se, no se estilaba eso, o sea, tú estar conduciendo, o sea, la sensación que tenías de Gran Turismo, estar conduciendo ahí deportivos, sonándote, uf, además, mm, temazos realmente buenos, que además yo soy muy raro, ya sabes que para el tema musical, a mí no, <coughs> la música licenciada en general no me suele gustar porque no me gusta la, la música en general de, pues eso, de, de lo que suena de lo moderno, pero es que en este caso era acojonante, es que te cambiaba de, bastante la, la sensación contentes... de estar... Pero lo de las licencias llegó con la, con la versión americana, ¿no? Eh, y europea del juego. El japonés tenía... Bueno, su no sé cómo sería japonés. ¿Jugaste tú japonés? Para... Hombre, claro. <laughs> pues para ti. Ya yo jugué a la versión... <laughs> Yo no jugué en es que te tengo dudas, ¿a la pala o a la NT? Posiblemente Jue... a la americana, pero es a esto que, no, no. Es que el no juego, forma. claro, a nosotros a la revista nos llegó mucho antes. de ¿Qué le pase a Oreal? ¿Qué? Qué idea el de bombero ha tenido Sergio que en un top musical mete vídeos de gameplay y dice la banda suena de gran turismo y está el coche. <laughs> <laughs> no, qué o maravilla, es. tío. Es que, es que sí, porque te, tú estabas jugando y la música te era. <laughs> te digo. En parte es por el tema, porque tenía miedo. Por eso le he preguntado antes a Control. Tenía bueno, miedo tenía de que vídeo Que tiene no, la banda sonora puesta y no hace falta que sea gameplay, tío. Da igual. En este caso, al ser licenciado, lo he hecho puesta. El resto no. El resto está bien hecho. Tu Control confía en mí. Que tiene, sí, todo tiene su porqué. Verás. Aunque no está, todo tiene su porqué. Siguiente. <laughs> Snatcher. Por todo el tema ambiental en general. O sea, el, es cierto. Es Esta es un poco trampa, ¿por qué? Porque donde lo petó realmente fue en, Para mí en Mega CD, que fue donde dio el salto al calidad, Porque luego, a ver, esto al fin y al cabo No dejan de ser, de ser versiones Y además es un poco más trampa todavía Porque si no recuerdo mal, yo creo que Snatcher Es que siempre me confundo, siempre me equivoco Pero yo creo que Snatcher No llegó aquí, la versión de, de Play no, no llegó, llegó la de versión. No, la o de Mega sea, CD sí a, a Mega CD sí, es verdad Seguro es verdad, 100%, 100%. Sí, pero, pero a ni mí... Saturn, porque salió el Saturn también, ¿no? Sí, no recordar, sí, sí. ni Saturn sí, sí. ni brillaron. Busca, busca, control, busca. Pero música. Pero es, que, pero es que Control es retrasado. O sea, mete, mete a la intro, lógicamente, cuando tienes que meterse. Si es que no, no sabe, tío. Es una cosa. Pero te digo, para Madre mí, mía. no es tanto eh, en este caso mmm, un tema en concreto, como sí que va a ser el siguiente, sino todo lo que es la recreación en general. Pero me parece, a mí me parece que es buenísima la banda sonora de. Oye, de ¿cómo juego qué tal es? Es, a ver, es una novela que... visual, a mí me gusta bastante, yeah. pero a mí me gusta más Police Notes, que por cierto es el siguiente que meto. <coughs> que también es un, yo entiendo que puede ser un poco de gafapasta y tal, pero fuera de coña, y si, para que no lo sepa, de Police Notes, que además le he puesto a ver si controla cierta, incluso en este caso en concreto, el, el minuto y segundo concreto que tiene que meter de Police Notes, porque esta canción para mí es bastante recurrente, o sea, viene a mi mente sin querer, todo el rato. A ver si le da. Con un poquito de suerte, que debe estar en ello. Que no sé, por cierto, no sé si lo conocéis, pero me parece de coña. Aquí está. El tú, 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 este, el tú, claro, tú me viene todo el rato a la cabeza. No recordaba, no recordaba que esto era de Snouts, tío. Pero que la canción la reconoces. Y te no, pegadiza. No, no, pero que el, 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 esa, ese, esa melodía es el principio de Metal Gear Solid, cuando sale el logo esto... de Konami. Por él. Claro, pero yo no sabía que salía de aquí. Pues yo Polly Snouts no lo he jugado en la vida. Ni lo vas a jugar. Él sabe. Cuando me acabe el Earthbound. <laughs> Correcto. Pues ya te digo, en este, en este caso he metido Polly prácticamente simplemente por esta canción. ¿Qué os parece? Luego todo lo demás está muy bien y tal, pero lo he metido por esta canción que me parece sensacional. O sea, lo digo tal cual. Siguiente. Final Fantasy VII. Hay que meterlo. Por <coughs> ejemplo, Lazarín. Aquí estoy en contra total y absolutamente de Aureal. O sea, Chiptune a saco para mí tiene más mérito. Puedes hacer más cosas, que es la, la, la ventaja que tenía que podías hacer música dinámica y demás historias para montarse mejor y demás. Eso es. Y no sé, entiendo que el sonido es más puro cuando es orquestal y es más como que llena más, evidentemente. Pero no sé, yo siempre estoy con el tema Chiptune a muerte porque yo creo que mi cerebro está un poco jodido y es lo que hay. O sea, ni, ni más ni menos, tío, es así. Y además, en este caso, a ver, ¿por qué he metido a la de Final Fantasy VII y no, yo qué sé, la de cualquier otro juego de Square? Porque es que me da igual. Pues porque es más representativo y porque quizá le tienen más cariño, pero no por nada en particular, ¿eh? también lo digo. Siguiente, Castlevania Symphony of the Night. Pues eso, ¿qué voy a decir? Sigo diciendo que a mí me gusta más la de Super Castlevania IV, por, pues eso, porque tiene más mérito y todo lo que tú quieras. Son temas quizá más, pues, más cerrados, más en concreto para este, esta zona y tal. Esperamos la de Castlevania, este de de Night es una cosa bastante, bastante loca. Es o sea, de locura, hecho, tío. Sí, yo creo que además esta banda sonora es de las que, si se las pones a, a alguien que le gusta la música en general, pero no le gusta los juegos, esta la compraría todo en general. Igual que si le pones cualquier otra, por ejemplo, la de Police Nostra, a lo mejor te dicen qué cojones es esta mierda que estoy escuchando. Uh -huh. eh, esto en general gusta bastante. Porque además es bastante dentro de un orden, porque tiene un tono más o menos general, pero es bastante variada. No sé si me entendéis. Sí. Sí, es que siendo, siendo de un juego, pues no de terror, pero bueno, con una temática como muy marcada y tal, la banda sonora es que lo que decía Oreal es que tiene un poco de todo, tiene sí. temas que son un poco funkys, tiene, o sea, tiene cosas así un poquito más tétricas. O sea. Y sí, otras más épicas, sí, sí. más rockeras. otra más, elect más electrónicas, sí, la, sí. La, la canción con que cierra es una horterada. <laughs> es una horterada la canción vocal. Hostia, lo recuerdo, tío. La de I sí, Am The, como... the Wing. Es horrible. Hostia. A ver, es la más famosa. Ah, por es cierto. Pero vamos. Terrible. Correcto. Un poquito así. Pero bueno. Siguiente, cuarta. Con Voy Mari. más rápida porque como, son, como ya los habéis mencionado, pues eso. Metal Gear. Que además en este caso hay que meterla, porque aparte del el tema central me parece una cosa bastante acojonante. En este he hecho un pelín de trampa, porque el, como es banda sonora también apartado sonoro, las dos cosas a la vez, eh, ya lo hemos hablado, lo he puesto esta apuesta, por el tema de doblaje. O sea, por la sensación que tenías con este juego mm. de decir, esto, macho, esto ya no es un juego, esto es una, esto es una película, con uno de los mejores doblajes que se recuerdan, y más en aquel entonces que sigue siendo una cosa bastante sí, bestia, ¿eh? No, no, en claro. aquel momento fue, fue una bomba, pero. Sí. Fue brutal. De hecho, en mi opinión, eh, si, conjun o sea, sí, si combinamos las dos cosas, es decir, lo que son efectos, doblaje y banda sonora, pues no sé si sería de la mejor de la historia, para, o sea, el mejor apartado sonoro diseñado para sí. un juego en su momento. No sé si me explico. Por ahí estaría, sí. al menos en mi opinión. Sí, sí porque a estas alturas eh, todo el mundo asume que el doblaje va a ser bueno, que la banda sonora da tal. O sea, en aquel momento nadie... O sea, es que era imposible que, que, que se dieran eh, todos pues esos eso. factores y, sí. y encima que el juego fuera la hostia o sea es, que, algo. es, es que era totalmente nuevo es, es que era sí sí y que además influyó, vale, para mí tenía un impacto claro en el juego en sí o sea en lo que porque hay otros que pueden decir bueno tal pero es que en este caso necesitaba de vez en cuando de esas melodías que tenía y de ese doblaje para meterte para, para, para hacer una peli o sea básicamente un thriller. Sí. O sea, es que era un thriller de espionaje básicamente que sí. es lo que era entonces ya te digo yo creo que merece ser destacado pero no le he metido en el top 3 precisamente por eso, porque es un poco un poco trampa. Pero bueno, siguiente. Y me sorprende muchísimo que no le haya metido Aureal y me haya metido Tenchu y esas pedazos de mierda, tío, que es un sinvergüenza. <laughs> y, no y no me haya metido... Y no me haya metido... Pastilla. La pastilla. <risa> <risa> Abuela. Número 3, Silent Hill. Es que, o sea, la melodía, la melodía introductoria hostia, es la mejor hostia. melodía introductoria que se sí, ha hecho hostia, en la historia de los videojuegos, pasado, y eso lo digo tal cual, es la verdad, mejor, es la verdad. mejor melodía hostia. introductoria que se ha hecho nunca jamás para un videojuego, para mí es esta la que llama Oca, de Yamaha Yamaoka de Silent Hill, o sea, esta la es, es... total, tiene razón. Sí, y yo, y yo he, yo he metido un runner-up runner que no ha llegado al top, eh, que luego, luego lo comentamos, que también es... Para mí es de las mejores intros, banda sonora en una intro de la historia. Estamos de acuerdo, es una cosa esto. esto sí, esta siento. me la llegué a poner en bucle. Es un poco psicópata lo que voy a decir, no lo debería decir, pero me la llegué a poner en bucle haciendo hace bastante tiempo durante una hora. Escuchaba todo el rato, se acababa y empezaba, se acababa y empezaba, se acababa y empezaba todo el rato una hora. Pues, anulo toda mi lista y pongo los 10 puestos. No sé, tengo el cerebro podrido. ¿Qué me la... ha Me digo, este tío está loco, tío. Estoy o sea, loco totalmente. Sí, sí, sí. No, no sé cómo se me ha podido olvidar esto, que es una, una obra maestra. Que además es que no tengo perdón porque es un, un tipo de un género lo que hizo que me gusta mucho. El rollo se llama Power Electronics. Todo la música, más, lo que es más cacofónico, todo más eh, instrumentos sin, sin sentido. Lo que, hace, lo que hace Iberdrola, tío. Power Exacto. Electronics. ¿Qué es eso? <laughs> eso Son, es la buena. Tío, los sonidos... No que está mal, está mal. Cuando, eh, no está cuando mal. llega la factura, es eh, la banda sonora de San Leji, Sí, punto. tío, ahí es donde llega el terror. Sí. <laughs> Joder. O sea, aquí, te aquí sonido, te bon, compramos todos ¿no? supongo sí sí. sí, 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 sí. Y, y, es que y, y pasa un poco banda, como, como lo de Metal Gear, o sea, en su momento, cuando pues que... veías esta intro y la banda sonora decías, madre mía, ¿qué ha pasado? Es, que es una cosa, yo de hecho la sigo escuchando y me sigo, a lo mejor suena Cursi, pero me sigo estremeciendo un poco, ¿eh? sí. o sea, es una cosa, es que es muy loco esto, ¿eh? sí tal cual. De hecho, la he metido en el tercero y cuando la veía en la lista digo, joder, por qué la he puesto en el tercero? Y digo, bueno, pues porque es solo... Quizá, o sea, no, es el conjunto, pero sobre todo esta melodía. ¿Y por qué va el tercero? Pues porque en el segundo, a lo mejor os sorprende, pues es posible, es que esta parte de, la, de, Metal, de Silent Hill es la polla, pero bueno, y lo quita control justo, qué asco, tío. En fin. Es que todo le parece mal. Es que es verdad, tío, lo hace todo mal, tío. Qué Segundo, número dos, Rich Racer. ¿Por qué? Olé. Yo entiendo que a lo mejor no es lo mejor del mundo y tal. Pero yo la banda sonora de, de este juego, o sea, es pues eso. Eh, llegó PlayStation y empezás a escuchar esto. Claro, música electrónica, que a mí me, me gusta mucho. En esta banda sonora en particular me parece que sigue siendo acojonante y dije, pero ¿qué es esto? Lo o sea, es. pero qué está, qué está jugando. O sea, está jugando... O sea, más, casi me gustaba más la banda sonora que el juego en sí y ya es decir, porque el juego me parecía una, una puta recreativa. Entonces, claro, ya la sensación que tenía es decir, pero aquí ahí pasa algo. O sea, es que lo que hemos hablado muchas veces, las recreativos... Los tengo en mi casa y encima con una banda sonora acojonante con temas que encima me molan un montón. O sea, no sé, me parece. A esta la tengo mucho cariño. O sea, me gusta, pero es también por, por cariño. Entiendo que a lo mejor las hay mejores, posiblemente. De hecho, lo reconozco. Pero no sé, a mí esto me pareció en su momento un salto de calidad brutal. O sea, así de sencillo. Ni más ni menos. Sí, fue la hostia. Así Estoy hablando que... del de, de Daytona de Saturn, tío. ¡Rolling Star! Eso era lo mejor, ¿eh? Joder. No sé, de hecho no era muy grande en recreativas. Eso, y, eso y, el, y el... Y cuando morías en el Sega Rally, tío, del Game Over! ¡Yeah! Sí. <laughs> Hay por ahí montajes en YouTube de accidentes de rally, de dar 500 ¿En serio? vueltas de campana. O sea, de, así, un accidente en un rally da 500 vueltas de campana y según cae el coche y se queda parado, se para y pone, ¡Game Over! ¡Yeah! <laughs> tío. Muy bueno eso, ¿eh? Vamos, editora. Sí. ¿eh? Qué maravilla. Y a ver, siguiente ya, conociendo a mis gustos, no podía ser otra que la banda sonora del primer Wipeout. O sea, me parece. Ahí me parece la tram, la la Store, eh. Sí, pero no. Y te digo, te digo por qué, porque a lo mejor tú dices, no, pero era música licenciada. No, eran licenciadas a partir del 2097 y todo esto. En este caso era de Cold Storage, que se la curó Es cierto que la versión aquí es Metieron unos cuantos cortes de, si sí. no recuerdo más, de Orbital, Orbital Aslow Ride sí. también, de Feel, pero eran dos o tres, eh, no mucho más. El resto, de hecho, a mí las que más me gustaban eran de Call of Stories, que es que son gloriosas. Y me parece lo mismo. O sea, aparte que me gustan mucho, de hecho, a ver, la básica, la banda sonora de White House, la escucho con bastante frecuencia, eh, en general. Pero es que los temas de, 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 que compuso ahí Call Storage para, para este juego es que eran perfectos. O sea, absolutamente perfectos. O sea, no, sí, encajaba, otro, encajaba el estilo visual con, con el estilo sonoro. Con, con si todo. Es que pero es que encima las sigues escuchando y dices, joder, qué buenas son. O sea, son bastante atemporales en general. Sí. Y además, insisto, o sea para mí era perfecto para este juego. O sea, este juego sin esta banda sonora no sería lo mismo. Yo estoy con, no, plenamente no, convencido, claro. de, convencido de ello. Igual que, por ejemplo, es una chorrada, pero la voz que tenía... De la chica ahí, de, de la de la inteligencia artificial, de no sé qué y tal. Así como fría y tal. Le pegaba totalmente a esto. Para mí la banda sonora de esto es... Pero es que es una cosa exagerada. El que no la conozca, que se la ponga. Incluso por encima del resto, que era licencia y tal. Porque es una cosa... Es acojonante. Eh. De oye, la marinera. Yo me recordaba... <laughs> Está diciendo... Mines. Mines. No, contra misiles. Como volaban. Um... Eh. Que no recordaba que, que, había, que había partes de la banda sonora que estaban compuestas en exclusiva para el juego. No recordaba eso. Ahora, prácticamente que era prácticamente exclusiva a todo. Es vale, más, vale. pensé que era todo más. licencia. Solo llegó... Pero Eso yo creo que me enteré más tarde y, y no lo sé porque hablo de memoria, pero yo creo que era solo en Europa. Fíjate, porque yo creo que uh -huh. en, en la versión americana, yo creo que eran sí, los de ya... Collectors, pero ah, no vale. estoy seguro, porque de hecho eran artistas que es que era Orbital, si es que eran artistas europeos, creo. Eh. Pero vamos, insisto, eh, a lo mejor me equivoco, pero bueno, que me da igual. O sea, con o sin me da igual. O sea, a mí me parecía una cosa esto acojonante. O sea, yo tengo que hacerle hacer una petición a Control, tío, que se me olvida decirlo antes y que. El runner up, a ver si control se acuerda y me lo pone. Eh, a ver si te acuerdas tú de... No, no, yo me acuerdo, pero no quiero decirlo, quiero que lo ponga ahí. Que, ¡Ah, y que, sorpresa! Pues... Hostia, claro. qué bien, macho. Se nos vuelve romanticón. A ver. Como no, poca parada no para por la hasta le mato a este, eh, No. Que le no, conozco, no. a la mierda. No, este. es que me he acordado cuando has puesto lo de Silent Hill, pero es que, es que esta banda sonora. Esta ah, intro. Es Está a punto de esta ponerla, intro, tío O sea, porque luego la banda sonora del juego estaba muy bien. Pero esta intro estaba a un nivel. Especialmente o sea, bien. O sea, fuera de todo ranking. O sea, ¿Quién, pero, ¿quién dijo, pero si fuiste tú, tío. El el otro día que dijiste que estaba sobrevalorada esta saga. Eras tú, Lazarín. Sí, tío. pero como saga de lucha. Es un juego 3D de lucha con sus Medio creencias. Hombre. Es un juego. A ver, a mí me, yo, me, yo me lo pasaba mejor con Bloody Row, por ejemplo. Y se podía. Dejaba hacer más cosas. Y había otros combos. Había otro rollo. Este era para mí demasiado confuso. Porque es muy golpe arriba, golpe abajo. No me pero vamos, que que mola mucho, de... pero. No me acordaba, tío. Es, es, es mejor de lo que recordaba, eh. Esta la canción, melodía, tío. la no melodía, mira, tengo los pelos de punta, tío. No se ve. Es pero, sí. pero están de punta. <laughs> y eso que estoy oyendo ahí un poquito, tío. Es brutal, tío. Esto es muy bueno, eh. Correcto Se está viniendo arriba rima También Control Cómo se nota que le mola Lo que, que le mola Le da Le da cero al otro va Pasa un poquito más Joder, Es Joder. que en, en aquellos tiempos Además es eso tío Que veníamos de, de escuchar la banda sonora De Earthbound Que, que dentro de, de lo acojonante que es es así que es chip chiptune Pero chip chiptune Sí bueno Entonces claro Te ponías había. esto Y hacías hostia... Eso es lo que me pasa a mí Con Ridge Racer O sea cuando escuché Ridge Racer Dije hostia Pero qué claro. cojones es esto tío Esto O sea que sí Pero que es otra historia esto ya ¿eh? Sí sí Muy bien Oye, muy bien, eh. Muy bien, Lazarín. Otro. <laughs> qué pedazo de cabrón. Bueno, va eh, a estar con la matraca. Pero no, en este caso me lo merezco por, por el Alzheimer ¿Eh? que me ha sobrevenido. Ay, que tal que ha elegido. Lo que viene de, a ser el... Alzheimer, Alzheimer temporal. Y me viene bien. me mete tencho este hijo de puta, que sinvergüenza. Sí. Pero bueno, bien, 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 bien. Al final ha rectificado. Eso te, te pasa por no tomarte la vitamina antes del programa, te lo digo. La siempre, vitamina. ¿verdad? La vitamina. A, la, vitamina H. H. El... <laughs> la vitamina que rima, ¿no? Con Co correcto, sí. sí, más o menos. Harina, te refieres a eso, ¿no? haririna <laughs> <laughs> Ari, sí. Muy bien. Pues ahora, ahora un poco de ponzoñez, ¿no? Para terminar esto. Hablar, sí. Es verdad, Pon es verdad alto. que falta, falta el top mierdero. Y si a sí. ti te dejo para el final, Lázaro. ¿no? No, <coughs> no tengo mucho que decir, pero bueno. Ah, vale. A ver, eh, Aureal. Top 3, Scoria. <coughs> Pues empiezo con el tercer puesto que he ido a, a tiro hecho. Muy bien. <laughs> Absy sí. 3D. Wow. Asco. Está a punto de meterlo, pero he dicho esto lo va a meter alguien. Se lo hay juegos para, que para dice Joder, es horrible, pero tiene una música increíble, tal. Eso lo dices este tú sí todo el rato. Este, este, no, este <laughs> hacía. Hay que reconocer el mérito que era una basura en todos los aspectos. En global, sí. Sí. Y este escucha la, la pista esta, bueno, cualquiera. Y es una cosa que hice claro. joder, ya se rindieron, empezaron a, a porrear el teclado. Venga, esto lo metemos claro. y ya está. Es que es la sensación que yo he tenido toda mi puta vida decir, tío, tú, oye, que no me da tiempo. Tío, esto es un teclado. Dale, tío, un no, Intenta no tocar dos teclas a la vez, tío, lo que sea. Oh, bueno, a ver, tócalo, venga, da igual. Oye, se me ha olvidado darle a Red, hostia, otra vez lo mismo. Da dale, dale, igual. dale otra vez, da tío, 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 igual, eh. correcto, ya está. Así, ah, a tirar. Suena más o menos para niños de cuatro años y suena así fiestera, ¿no? Sí, pues a tirar, tío, <laughs> Pues tío, ya está. Problema. A tirar. Correcto, sí. Basura, Compro tío. todo. Es una auténtica escoria, sí, en general. Muy bien. <laughs> Es que es, ¿Eh? es que es bastante molesta, de hecho, sí. Sí. En segundo Perfecto. lugar, uno de mis juegos favoritos que ya he sacado aquí alguna otra vez: Ay. The Crow City of Angels. Hostia, Dios. pero ese. Eso es, historia, le iba a decir. ¿eh? Ya, pero es que, es, yo estaba a punto de meterla, pero a mí me sonaba. Pero ese no, no tenía la música licenciada, tío. No, 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 no. Esto era. Era de su padre y de su madre. Sí, sí, y de, ah. de, de, de su puta madre, más <laughs> bien. <laughs> es que, a ver si. Sí, es que me, te... voy a callar para Unos que, ahí, que os ahí, en un momento. ¿eh? Sí. A ver si lo puedo subir salidas? un poquito control. Ah. No, no, que está... Es que madre mía. Es que se si escucha parece que, que le están dando una paliza a alguien, se, se escuchan los golpes, pum, le están pateando en el suelo de lo horrible Qué que es, es. Hombre, en realidad parece, eh, como decirlo, cuando tú te dan un preskit y empieza a sonar algo, ah, esto suena... puedes hacer con esto esto, algo de esto que está en el Casio, en el PT, ¿cómo se llama? El PT7, el PT9, <laughs> una cosa así, que PT, tenía por PT defecto. El PT82 ese. Pues tal cual. Y ya eh está. vaya basura, El eh. El tema es que, o sea, veo la portada y oigo la música y me recuerda demasiado a aquellos tiempos. O sea, había muchos juegos ¿Ah, que, ¿sí? que sonaban un poco así cacafuti. Eh, que no sí, se sí, molestaban, sí. vamos. Sí, 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 sí. Por eso te, El te he dicho... dice, es Lázaro ensayando, ¿no? tiene mucho más ritmo <laughs> que yo ensayando. <laughs> Por eso, te... o sea, cuando has dicho Lazarín, joder, es que no tengo mucho que decir, digo, joder, esto se equivoca. En PSX, como había mucho juego, había mucha ya, basura de todo en general y tenemos que hacer algunos de doblajes porque te algunos, algunos eh, claro es que, sí, también, eh. que... y cositas sí había ah, cositas. cositas muy bien esto ves se te da mucho mejor Aureal siguiente <laughs> Scoria número... Number One eh, esto me voy a explayar porque tiene una historia increíble este adiós eh, Resident Evil Director Cat ah ya sé por la ya sé por dónde va sí escuchad, que, es sí. que... sí. <laughs> escucha escucha por favor <laughs> es que al principio parece una pedorreta y muchos los definen como unos payasos tirándose pedo, es que es así es un poco es un poco correcto eso ¿eh? sí. es un poco mil, miliquito, miliquito pedorreta ¿eh? han contratado al músico del Babsi, tío, para hacer esta no, este tema, es, es una muy historia bien, muy buena eh, eh, dijo, eh, cuando la gastaron el director dijo, yo quiero una música mejor Vamos a contratar al mejor músico de Japón, a Mamoru Samaguchi. O ¿Se trata de inventar ¿o? ¿Es, es poco Mamoru Samaguchi, que era un tío de, de los Shima, que era sordo, que, pero decía, yo soy sordo, pero soy un compositor increíble. Y ya súper famoso, le encargaron la música, entregó esta <laughs> que estás escuchando. <laughs> El tío eh, se hizo de oro, pero es que luego. No me de... extraña, ¿eh? Es que sí. esto es para hacerse de oro por, porque es que llama la atención, ¿eh? Pero por mía? qué entregó esta, esta mierda? Porque al cabo de 14 años se descubrió que el tío ni era sordo ni componía las obras que hacía, sino que tenía un, un tío que le pagaba que al final dijo: No aguanto más, voy a decirlo. Voy a decirlo que yo soy el que compone toda la música de este tío. Yo soy no el es que sordo. ha hecho esta puta mierda, ¿no? O sí, sea, sí. Que... Hostia, y claro, sacando aquí, pecho. Cuando sacó Resident Evil, el tío ya debía estar tan harto de, de, de componer y que no se reconociese su nombre que dijo: Voy a entregar esta basura, voy a, hacer esto, a ver si se descubre el pastel ya. ¿no? <laughs> madre mía, es que es, esto es, es tremendo, esto, ¿eh? Pero, Ay, madre, Dios, madre mía, mío. tío. <laughs> es, o sea, esto, esto, o sea lo, esto supera todo, absolutamente todo lo que, lo que haya escuchado jamás. Correcto, en el correcto, tío. Esto, esto o sea, yo no era consciente cosa... de esta puta mierda, ¿eh? <laughs> ¡Madre mía! ¡Qué mira, horror! Ropa. Muy bien, ¿eh? ¿Qué te <risa> parece, <laughs> Lazarín? Joder, o sea, es inmejorable. Para cerrar es insuperable el canal, esto. Es el, es el top, el top de la mierda, tío. ¡Qué maravilla! Esto es famoso ¿eh? Esto es famoseo, ¿eh? Entonces, esto, esto bastante... Se sí, hizo famoso por eso porque sí, sí, era sí, pues Yo era, no, solo yo no un era, no era consciente ¿eh, de esto. ¡Madre sí, mía, tío! Algo de... Que era un sótano o algo así me suena, ¿no? Sí. De, de una parte del sótano o algo así. Me suena haberlo leído en algún momento, pero no sabía que era esa auténtica mierda. Madre mía, chaval. mansion Basement, 10 hours. Qué asco, eh. 10 horas del sample del, del trombón ese, tío. Qué asco. Está ladrándote en la cabeza. Yo, tío te vas a hacer algo malo, eh. Madre mía, chaval. Qué jodido, qué horror. En fin. Bueno. A ver, Lazarín, ¿vas tú o voy yo? Yo no yo tengo ¿no? nada malo que decir, tío. Vale, vale. No, porque me vienen a la mente doblajes ridículos. Eso pero lo no... para otra. Pero melodías, no, no. No sé, no lo sé. Vale, me vale. A lo mejor, a lo mejor me, viene, me viene a la mente en algún momento. No, me preocupes. no pasa nada. A ver, número 3. Killer Loop. Eh, oh, no sé si os, suena, si os suena el juego. Ya sabes que a mí, pues, carreras futuristas, me, me encanta todo. O sea, ultra fan de F0, Wipeout, Strange, cualquier cosa que se, le, que se le parezca. Pues Killer Loop es un, pues una, lo que viene a ser una, una chusta, pero que pretendía hacer, bueno, pues es una especie de Wipeout, aprovechando la moda que en aquel entonces existía. Y me intentaron meter, lógicamente, música electrónica y tal, pero este caso era música electrónica, o sea, más ratonera, no puede ser. También, por cierto, ahora sí pone control el vídeo para que veáis cómo están modelados los, las naves o la mierda o lo que, como lo quería llamar, es una <laughs> cosa, tío. Mira, 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 mira. Cuidado, eh. Tiqui, 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 tiqui. Hostia. Cuidado, ¿eh? Malo, malo, eh. ¿Qué va Esto era. Esto era ir al la TV ahí en Valencia o al, o al volte al polígono en Alcorcón este tío, es el típico a, DJ pues sorpresa, arte, al, al okay. mal, ¿no? Valencia esto es Valencia mal o sea, horrible qué te parece eh? no puede ser más genérico y más, más malo pero es que luego el juego pues, en sí Alora el diseño de las naves o de lo que, o de lo que sean eh. que parecen tres dedos o sea parecen los dedos corriendo corriendo así sí sí total eh y pues, sí, Buenry efectivamente mira 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 mira, mira, mira. mira, mira, mira. mira, mira, mira. son o sea, son la, las naves con más cojones que había ¿eh? en el mundo, tío. Son, ahí. son dos pelotas, tío, arrastrándose por el circuito, tío. Madre del amor, tío. Madre mía. Fíjate, tío, la música era lo más ratonero y lo más cutre que pueda haber en plan música electrónica. O sea, una cosa, tío. Pues jo, eso. Tío, es que no te venía. Ahora, ahora no, 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 no es muy normal, aunque hay plagios y hay mierdas. Pero es que en, en aquellos tiempos, tío, salía un juego bueno y salían 12. 200.000 iguales. Lamentable, contra. tío, además. Es. que eran horribles. Y dependía para del, presupu ahí... del presupuesto que que tuvieran, hacían sí, más sí, o menos el ridículo. Correcto. Con, con, o sea, eh, para intentar rascar un poquito ahí de mercado, cuando ya no quedaba sí. el wipeout, que se había agotado en la estantería, pues este que se parecía. O sea, era el. el es que vaya, vaya, vaya práctica asquerosa, tío. Pero es que el chunda chunta de fondo es que es lamentable, tío. O sea, es una Parece cosa, tío. un megaman de espaldas, dice. Ahí a la es un Mega haciendo twerking, tío, ahí con el culete. Está boca. bien tirado lo de Mega Man, eh. Qué asco, tío. Es Mega, pero, tío. Es mega Mal, tío. <laughs> madre mía. Madre. Bueno, al no, hora no, no, no. lo siguiente... Bueno, el siguiente es una... Reconozco que es una... Por cierto, este creo... Creo que era de JVC, pero no me acuerdo. El siguiente es de Ocean, que por aquel entonces ya cuando veías Ocean decías, hostia, ojo, cuidado, que esto tiene que ser una pedazo de mierda. Pero del... Ocean, Ocean hacía buenas bandas sonoras, tío. Sí. Esto es de un juego que se llamaba Cheese Que yo le recuerdo, a ver, el típico juego Que recuerdas porque era muy malo, tal y cual al oro, al oro Al oro Al juego y a la banda sonora eh Esto es así, eh Ya, ya, es que estoy flipando o sea, no, no había visto esto en mi vida Estoy ahora mismo en shock es que en PSX había juegos de plataformas, había mil horrorosos y este era uno, oh, uno oh, de oh. los peores. Pero es que la banda sonora es que parece que está con un tempo como si se hubiera equivocado y dijeron pues bueno, vamos a tirar esto tal y cual, pero es que esto es una cosa tío. Oh, Ay oh, madre. Oh, madre mía. Eh. Como mola te... que, que como qué tiene Mario que, que es guay las setas las setas. ¡Ah! O sea, setas que te atacan que van rodando por el suelo sabes. Madre mía. Pero un tío. juego de plataformas con esta música, además que es una cosa. Lo, escuché los ruiditos de fondo del o ¿eh? que niños, me está Aterrados por lo malo que sí, se sí, es el juego por la música. Madre mía. Tía. Telita, eh. <coughs> <coughs> Telita, Marindra. Tenemos que hacer sí, algún sí. gameplay fuera de coña de cosas de estas, eh. Sí, tío. Eso, Hay que eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Hay que, que hacer. hacerlo. Y por supuesto, ah, el tenemos... juego se llamaba Chis. Lógicamente, de un ratón de plataformas, ¿cómo le llamamos? Pues venga, chis, y y ya está tiempo, Y ya está. Y ya está. Tenemos, ya tenemos es que, que hacer bien. eso y tenemos que echar un, un cooperativo de Stranger of Paradise. Que sí, sí, sí. Pero sí. en directo. O sea, sí, eso, que directo. Eso, tenemos que, eso tenemos que hacerlo. Correcto. Pero, lo, pero, que te pero te lo de juego, juegos de mierda, tenemos que hacer un día de jugar eh, a juegos mía. de mierda. Madre mía. Eso puede ser muy divertido. Pues el número madre uno. Mía, cheese. Como no ah, que había otro. Sí, sí, este es el dos. De chis, vamos a Kiss Pinball que es un desperpento, yes. o sea, pero lamentable, hasta tal punto es así, que aparecía Kiss, lógicamente quería, quisieron convertir la, 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 el pinball original, tal y cual, y lo trasladaron sin la banda sonora de Kiss. Es que no hay ni un puto tema de Kiss. Pero es, bien, la en, cual, serio. en serio, en serio. Es el juego de Kiss sin, sin temas de Kiss. <laughs> y encima, era un puto yeah. desastre. Yo recuerdo que, o sea, yo no era muy bueno en pinball, os lo he dicho siempre. Pero en este caso es que la bola hacía lo que le salía de las pelotas. Y mientras tanto sonaba música, pues eso, en plan oscura y tal, pero que no tenía sí, nada que ver. Un, y era un poco mala. Unas Guitarras ahí distorsionadas, pero ¿Eh? que no tienen nada que ver con Kiss, ¿no? Correcto. Hostia, qué maravilla. ¿Qué te parece? Esto lo, es oh, lo que bebé, es un, un Timotei. O sea, en la carátula no te que de decir Timotei. Así, el, el además el familiar. No hay un juego de bueno de Kiss, ¿eh? Eran todos una basura. joder, oh, ya ves! Es que en este caso, a Laura la banda. ¿eh? Es que. aquí Es que es, que, es chusta. my ¿no? ass. <laughs> <laughs> Madre mía, macho. En fin. Qué horror, tío. Pues oye, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. aquí. <laughs> Correcto, qué bien, la Váyatela. Qué horror. Pues hasta aquí oye, pues, la ponzoña y el programa. Está bien, ¿eh? Está no está bien. mal. Si, me, si se me ocurre algún juego de, con música de mierda, que me hayáis dicho el próximo día lo, algún un inciso, así un inciso de semana ya a semana. Está. Una semana después y ya está. Me, me parecerá muy bien, ¿eh? Tal cual. En y fin. totalmente normal, dentro de mi, de mi estupidez. Eh, Correcto, normal. habitual. Me lo paso muy bien, digo, con los rankings, esto ¿eh? La gente también. O sea, en esto coincidimos. Me, me río bastante. Hombre. En general. A veces un poquito más con, con otro. Normalmente más con Aureal, porque suele ser auténtica basura y tal. Muy curioso. No, me, me, flipa, me flipa porque, joder, eh, tú y yo, Sergio, coincidíamos ¿Sí? en mogollón de bandas sonoras, pero. Coño, es encomiable que, que tengas ahí cosas muy oscuras y muy, muy escondidas que sean tus cosas que te molan. Eso está guay. Correcto. Y luego que no que se sí. acuerda de esa elegir el maricón. Sí. Sí. Es que es patético, sí. tío. En fin. En fin. Pero tiene, ha, tenido su, ha tenido su merecido y además lo ha reconocido, lo cual está muy bien. Le engrandece. En fin, es lo que hay. A mí no el... me engrandece nada, tío. No. Soy muy pequeñito, siempre. No. Tú ni saltando, tío. Es lo que hay, macho. En fin. Oye, que la semana que viene, la semana que viene mal, ¿no? ¿Cómo tienes tú los tambores la semana que viene en Lazarín? Las tengo, los tengo bien, los tengo bien. bien. Mañana Valencia, o sea, Valencia, perdón, Valladolid, pasado tarifa y el fin de semana que viene estoy tranquila. Muy bien. Así que las trompetas pedorras, tío. Qué asco, eh, bien. tío. Eso ha sido bastante, ha sido muy grande eso. Madre mía. Pues oye, que hasta la semana que viene. Eso es. Un placer, ¿eh? Hola, a a cenar dieta a ver, mediterránea. Como, como hace Sergio. Ahí, ahí, ahí yo voy. Hola. <laughs> <laughs> chao. Hola. Chao. Adiós.